La mesa reñoña. Ya empezó. ¡Lunes de la mesa reñoña en vivo, concha tu madre! Les tengo que aclarar que esta silla está vacía porque. Ya se nos fueron dos. Ya. Ya. Fallecieron. No, este. Me volteó un camión. Poncho Treviño ahorita anda trabajando en Tijuana, está ayudando a desaguar todo lo inundado. Saludos a la gente de Tijuana que la está batallando por las inundaciones. Tranquilos, confiemos en que las cosas se van a arreglar. Pero el señor Poncho Treviño anda malito. ¿Qué traen? Malito Panchita. Anda malito Panchita. No sé ni de qué anda malo, pero... Pero dijo, oye, el vato no, está así en la regadera, en pelotes, todo cagado. Sí. ¿Qué pasó? Y preguntándose qué pasó. No, y me dijo, es que te lo juro, no me puedo sentar ahorita. Yo no sé qué le habrá pasado. I don't know. Y Checo Mejorado está retrasado. No, va a llegar tarde, Es la edad, güey, se empieza a llamar Alzheimer. Se la trae, voy a llegar y está en el camión así. El vato, según que está atorado en la universidad, güey, pero le digo, Checo, tú no estudias ahí, güey. Tú no haces nada, güey. El vato llegó de ¿dónde están mis exámenes? El vato dice que está atorado en la universidad y vive acá en Escobedo, güey. No tiene nada que hacer acá. No, tiene una cosa, no tiene nada que hacer así, pero dije, a lo mejor trae otra vuelta, pero este güey te voy a quedar. Sí tiene sentido, porque Checo vive para allá, güey, y universidad no. No, y está atorado en la universidad. El Mederos, güey. O sea, se fue a la mierda. El agudo de Tamaulipas, güey. En la cuchilla en medio, ¿no? ¿Ya para dónde, güey? Aparte, ni hay juego, ¿no? ¿Hay juego de Tigres? No, pregunto, no hay. No hay nada. Ah, es femenil. El lunes a lo mejor y sí, los lunes juegan. Ay, sí, señor. Y ya no hay clases. O sea, ya las horas de clase ya. Sí, no, que no mames. Sí, pero ya regresaron los universitarios. Pero bueno, ahorita llega Don Checo Mejorado, no se preocupen. Pero mientras, le presento este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Comienzo con los caballeros. ¡Ya, mi Gracias. No, ¿cómo crees? Buenas noches, un placer saludarlos. Provecho a los que están comiendo. No recomiendo comer mientras se ve este programa, porque se hablan de cosas muy ojetes. Probablemente hablaremos de caca. Ajá, sí. Pero bueno, espero que tengan una linda noche y gracias por sintonizarlos. Paso bola al más joven de la mesa, el señor Morocco Palacios. ¡Gracias, Morocco! ¡Chale, Morocco triunfando! Oye, andaba de vacaciones ahí en el jale. Ya regresé hoy, realmente. ¿Te dan vacaciones ahí en la radio? Sí, de hecho me quedan todavía 30 días de este año, está bien caro. ¿Cuántos días llevas ahí, güey? Ahora sí, con sindicalizado. Son como 20, ¿no? 19, no, son como 16, 17 años. O sea, ¿cuánto años te toca de vacaciones? Ya, pásate, son como, compadre, ya son como 35 días, creo. No mames, al año, güey. Sí, sí, sí. Pero de hecho, hay gente, oye, que tiene que estaba, yo este güey tiene un chingo de vacaciones, nunca agarraba vacaciones, güey, nunca. No, vato, es que así estaba Ruby en la sabrosita, güey, sí, le tocaban como 60 días al año, güey. Llega un momento en que ya no le van, se los van a quitar, güey. No, todavía los acumulan, pasa, güey. Ah, chinga, ya no. ¡Oh! No, pero más, hay incluso operadores que tienen un chorro de años, de repente, oye, los mandan ya de huevo, váyanse de vacaciones. Huevo, 2 meses. Ya tienen como 3 años de vacaciones por año, ya de tanto tiempo que tienen jalando ahí. No, hay un operador, fíjate, lo mandaron 2 meses. 2 meses, de huevo, porque no, el vato vacaciones. No, o sea, no, vacaciones. No quería, o no quería. Ya, güey, ya vete de vacaciones y lo mandaron. Yo la verdad, ya me sentía jalar, wey, me sentía incómodo en la casa, porque mi señora me decía, ya vete, haz algo, no haz sé. Algo, ¿no? Sí. Y hasta estaba pensando de que me da miedo de ser ya como esos señores de que si se quedan sin jale, güey, se mueren. Sí, con los jubilados. Sí, 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 güey, pasa. De que, no, tienes que empezar, pero a buscar pasado con bueno, hemos conocido gente que lo corren del jale. A lo mejor un hobby. Pon unas hamburguesas, compadre, haz algo. Sí, verdad. No, de hecho, me puse a hacer hamburguesas ahí en la casa. A ver, no. A jugar Madden. Ese señor que se jubila siempre pone unas pinches, unas cartulinas allá afuera, güey, y pone snack. Sí. No, espérate, ¿Padel? ¿Padel? No, que se ponga a hacer. No, no tiene es que ni la edad ni el color de piel. No, para y además. No rejuvenece la cosa. No, no, esa. Además, Padel. Ya estás un paso ya de besar hombres. Un golf. Sí. Un golf, sí, un sí, no, Padel. Es como cuando eres muy puto para jugar fútbol o algo así. Ándale, no eres suficientemente hombre para jugar otro deporte, güey. Cuando eres malo en todos, no, no. La putería. Yo ya pasé esa edad de la curiosidad, güey. Pero si has visto que hay gente que lo hace porque cree que es nice, güey. Es que está es caro. A mí no se me hace nice, güey. Pero chile, es que está de moda. Un tiempo era el frontón, el high light y todo ese rollo, güey. O sea, no, el frontón es otro vato. No, el high te mamaste, eso fue en los 80. Sí, sí, güey. Pelota vasca que le llamaban. Pelota vasca, güey. Es que se van poniendo de moda algunos de deportes. Hay un lugar en Tijuana, es el Forum, ¿no? Donde hacemos shows. Sí. Esa madre era una cancha de high light.
Sí, sí. Que era con una, es como una especie de... Pues como un guante. De garfio, sí, tipo Garfield, pero canasta, así, que agarra la bola. Ay, y la, das la vuelta y aventa la pelota, es una pelota pequeñita que bota un chingo, es frontón, está súper dura. No, no, se llama Highlight. El frontón puede ser con la mano o con una raqueta. Pero ¿no? Según yo, ¿frontón México... es el que te ponen ahí de forja frente a la casa? No, ese no, es portón. Portón. Frontón es cuando tienen muy grande esta parte. No, de frontón. Pero según yo, México era bueno en Highlight, porque hasta salía en el programa Acción. Yo de niño lo veía y decía, no tengo ni puta idea. Me acuerdo que decía, oh, la acción, y figura, vamos a Acción a las Olimpiadas. Y lo, en Highlight, Mauricio Islas y Jorge Romero. Y no, pero sí, tenían siempre apellido bien cabrón. Vamos ahora con los, con, ¿cómo se llama? Que vas bajando la... El slalom gigante. El slalom con... Enrique. Hubertus von Hohenlohe. Hubertus von... Y siempre de que... Se ve, la única toma del vato cayendo así... Sí. Ese vato, güey. Pero era el único güey que iba. Es que es cierto, es Hubertus. Hubertus von Hohenlohe nació en México, pero era del Principado de Bélgica, ¿no? Sí. Chingado. Y era el único mexicano que iba a los Juegos Olímpicos de invierno. Y siempre llegaba al último, güey. Siempre llegaba primero a los esquís y lo llevaba. Es cierto. Ahora, somos buenos en deportes que no valen pito, güey. O sea, el deporte. O sea, ¿cómo? Somos buenos en el karate, en el box. No, en boliche, marcha. Boliche, güey. ¿Somos buenos en boliche? Sí, un cuate, no sé qué olimpiadas, quedó en primer lugar, güey. ¿Mexicano? Regiomontano incluso. A la madre. Jugó ahí el bolo. Yo sé que los mexicanos son taekwondo, caminata, marcha. ¿Box? Yo jamás presumiría ser bueno en boliche. O sea, siento que es de esas cosas medalla, que no puedes... Medalla de oro en boliche, un regiomontano. No puedes mames. Tirar flex con eso, así como... No, yo soy el campeón... De una verga. No, mira, no. Yo tengo un amigo en la secundaria que fue campeón de tiro con arco y el vato no pasó nada. Campeón de tiro con arco. No sé, ¿qué te digo? No, en deportes es que no te exiges tanto, güey. Okay. ¿Sí? Tiro con arco, o sea. ¿Ajedrez? Ajedrez. Deberíamos de mandar raza así como que de... Ajedrez no somos güey. Hay un deporte... Canicas con burriona. Ya, ganamos, que saquen uno nuevo, güey, así de tiro en troca. No, levantamiento de raza. A ver quién mete más gente en una cajuela, güey. O sea. Carreras en itálica. No, yo decía tiro con troca, güey. No, así se pasan de verga. Ese chiste ahorita no va, pues, pinche mejorado, güey. Perdóname, güey. Fue un chiste muy desagradable, güey. ¿Qué chiste? ¡Moraco! Paso bola al señor de la moral, el Cristian. Gracias público. La RAE. Por un número. Porque siempre mantenemos los números en la mesa Reñoña, compadre. Y la neta, sigue teniendo éxito. Claro. Sigue teniendo éxito. Y no se vayan porque ya sabe que va a haber invitados el día de hoy, carnal. Hoy va a venir Lupe el de Bronco, güey. Nos va a explicar por qué le hace con los hombros así. Va a venir nada más el puro pito de Lupe. Ahí va a estar sentado. Aquí lado de Checo, abrazándolo. Es que sí. Sí me dicen que Lupe sí está grosero. Le dicen el gato... ¿Quién te dijo? Yo lo conozco. Digo, lo acabo de entrevistar. Ah, caray. Pero, ¿le viste el pito? Yo le he visto el pito, pero dicen que el señor es bastante... Oye, carnal, tiene arriba de 60 y está masísimo. Mamadísimo. Está masísísimo. Es que estás consciente que, nada, que Dios no te puede castigar en todo, güey. O sea, te tiene que dar atributos, güey. ¿A Lupe en qué lo castigó? ¿Cómo? A Lupe, suponiendo que Lupe esté pito... En la cara, carnal. En la cara. Ahí lo castigó Dios. Calmate, Fernando Allende. Ahora verás, calmate. Se está yendo a la verga con Fernando Allende. Que el perro. Sí, no mames, cálmate, Wolf Rubinsky. Cálmate, Arturo de Córdoba. Jorge Rivero. Jorge Rivero. ¿Dónde está la gente a la verga? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? Los diablos de las abuelas. No, lo dices de mamada, güey. Pero hace poquito estaba trabajando en un pedacito de un monólogo. Y le digo a Gaby, estábamos en la casa, estaba Gaby, estaba Azul. Y le digo, no sé, el guapo de moda ahorita, el William Levy, ¿no? Me dice Gaby. Te mamaste, ya te mamaste. Dice, hace como 20 años, William Levy no es el galán. Dije, ¿por qué? A ver, quiere hablar de hombre. Fernando Colunga ahorita galán ahorita. Está haciendo novela, pero también ya tiene 60. Jacob Elordi. ¿Quién es Jacob? Un güey que mide como 3 metros. Déjame salir. Oh, no, ¿verdad? Pero es que le dijeron, ¿dónde sale ese güey? Pero mide como 3 metros, ¿o es el Elvis de la película Prisionero? Ah, ya. ¿Eh? También en Euforia.
Euforia. ¿Qué es Euforia? Ahí voy, ahí voy. Oye, pero bueno, ahorita yo sé que el morrillo que está de moda es el que está tatuado de España. ¿Cómo se llama? ¿Mis hijas lo adoran? Cry. Ay, qué guay. Ahí te va la peor. Estaba viendo el nuevo cast de la Casa de los Famosos número 4, güey. No conozco a nadie, güey. Y yo, según yo, era como que ha conocido. A mí me pasa en cada edición. Pero sí, no. A mí también. Bueno, por ejemplo, estaba Poncho Nigris, Sergio Mayer, la Wendy, que sí eran conocidos. Pero ahora, el único que yo conocía y de rebote fue a un muchacho venezolano, La Divaza. Es un chavito que tiene como 10 millones o más. A la madre. Pero es abiertamente homosexual, sí. Chavito. Es amiguita sí. mía, ¿qué vas a decir? Tiernito. Todos los homosexuales son abiertos. No. Sí. O sea, ya no hay pedo, ya no están escondidos. Ah, es que ya pasaron esos tiempos. Gracias a Dios, ya la gente lo ve como algo normal. No, sí, hay unos que no, todavía les da pena, güey. ¿Sí? Bueno, a la Divaza. Dices que no se apenen. A la Divaza no le da pena, se ve. Es un chavo, yo lo vi en 3 o 4 videos y sí es muy, muy fresa. Perdóneme, Diego Bennington dice Timothy Chalamet. También. ¿Quién es él? Perdóneme. Es el, que vende animales. El ahí nuevo, no, ese es la jungla, Timo. No hay. ¿Cómo? El nuevo Willy Wonka. Ok, de la nueva película de Willy Wonka. Déjame meterlo así. ¿Qué otras cosas ha hecho? El vato ha hecho pipí, popó. Es que también ya está uno bien desfasado. Fíjate, nos fuimos a Fran Moro de 70, 60. Sí. Pero te digo una. Nuestra salvación. Pues gracias. Pero bien ojete que se lo saque, se lo da a ustedes, güey. Ah, bueno, es novio de Kylie Jenner. ¿Cómo no? ¿Quién es Kylie Jenner? ¿Quién dijo que el de Superman ya no era galán? ¿Ya no era galán? ¿Quién dice? ¿Está pendeja o pendejo? ¿Es hermoso? ¿Henry Cavill estás diciendo? Ah, ese vato sí está. Ah, que es que había como un pedo de que como ya estamos. Es la mesa de la más marica que he escuchado. Ya estás viejo cuando dices fulano tal, ya está pasado. Yo lo que hago es con mis hijas, que tienen 13. A ver, ahorita me dijeron. ¿Quién está de moda? Para ellas, el Cry, ese güey. Y ya me metí. Y Cry, si me ves, necesito un saludo de mi hija cumpleaños, necesito un saludo tuyo, Cry. Yo también. Si te juntas con Jerimoa, sí me puedes ver, güey. Sí me debes de conocer. Lo que quieras de. No sé, yo te llevo viejas y la chica. Bueno, al final, ¿quién es en tu monólogo? ¿Quién es el galán de moda? No sé. Todavía estamos sin. Buscando, o sea. No, estás con William Levy, fue el último. Twitcheros, ya. Que la juventud los ubica más. Pero esa es la bronca, que la generación de Azul y sus amigas, o sea, no ven televisión, entonces sus figuras públicas son streamers. Pero luego viene la generación de Yami, que está como en medio de mi generación y la de mis hijos. Y ellos traen su pedo de otro tipo de influencers. Y mi generación trae unos influencers viejísimos. Sí, güey. El Arqui Benavides era el. Yo sentía, yo estaba viendo un video. Para mí el pichero más chingón era el ninja. Ajá, ya no. No era el hijo del ninja. El ninja. Ninjarín. Ninjarín. Dices tú, no mames, ya es un vato que 10 años viejo. ¿Y ya no es el top? No, güey. ¿Quién es? En Twitter. No, pues bien, ahí está. ¿Quién es? Ya. Con eso respondió. Quítale 10 años. ¿Conoces a PewDiePie? Sí. Ok. Mínimo, no andamos tan desconectados. ¿Pero quién es Ninja? Ninja, en un pichero. Momento fue. Es streamer, pues. El streamer de Twitch más famoso. Cabrón, okay. O sea, el primer güey que yo supe que pegó 100 mil en un en vivo. Tengo miedo que. Creo que hasta Drake estuvo en un en vivo de. Sí. Tengo miedo que un día nos digas Ibai y que las nuevas generaciones. ¿Qué no compras ahí cosas ahí? Es Ibai. Que también te mamaste con la referencia. Ya es vieja. ¿De quién? Ibai. Ya es Amazon ahorita. Sí, güey. Ya no existe eBay. No, sí existe, no, sí existe. No, pero es como que para más de colección. Pero nadie lo usa. Cosas no, de coleccionista. Es más pedorrón del todo. ¿Qué está hablando usted? Lo que pasa es que. ¿Usan más a Meli, a AliExpress? Sí. Son no, como pero, tienditas pero es que de la esquina, pero para todo eBay el mundo. Lo usamos más como que coleccionistas buscando cosas así vintage. Sí, intentando. Más puñetas. Unos artículos. Pero, por ejemplo, compras más en Amazon que en eBay, ¿no? Quiero sí, sí, sí. Bueno, pero no, yo no compro. Sí, no, pero yo como compro, busco LPs, busco cassettes, CDs. Tú piensas que pegas despacio, pero tu pinche mano de gorila culera si duele. Dice Ninja, era Boston. Era profesional de Fortnite, dice el. Pero este ya Fortnite no es como no, que. No, ya lo, tampoco es el. Ya no es el. Ya no es el juego más jugado. No, es Roblox, ¿no? Roblox. Otra vez. Minecraft, ¿no? Roblox es viejo. Sí, Roblox es viejo. Bueno, ahorita está como que muy ahí está con los niños. Es que hay que dar vuelta también, por ejemplo, para la referencia del monólogo, un galán de películas y no de películas, ahorita yo tampoco.
No, y es que ya son otros, güey. Sí hay, pero... Sí, Jacob. Es más, ahí te va. Yo pensaba que Jason Momoa era nuevo. Y me dicen, no es tan nuevo. No, ya. O sea... No, en Superman, güey. Al parecer. Que tampoco, ya para la raza muy joven, ya este güey ya es viejo. Es como el guasón este Jared Leto, güey. O sea, muchas morras sí le conocen, pero las nuevas morrías... ¿Qué si no juegan Santos? ¿Yo qué generación soy, Franco? Es Burgundy. Pero ya Jared Leto también fue Elvis. Millennial, ¿no? Entonces sí. Sí lo ubico. No sé. Según yo, el bizcocho. Millennials son 82-92. No. No son 10 años, son 15, ¿no? Las generaciones. Pero tú eres millennial, es 81, ¿no? Es que hay páginas que dicen que millennial es 81 y otras que es 82. Okay. Y honestamente, y con todo respeto a los millennials, pero no tengo nada en común con ustedes. O sea, como para que me digan, güey, tú eres la última generación. Ah, pero sí sabes cosas de más niños que yo, güey. O sea, que yo no sé, güey. Ah, pues porque me informo, güey, pero no es algo con lo que yo conviva. Pero, güey, ¿Cristian puede ser centennial o ya no? No sé, güey. ¿De qué año eres? Yo soy del 93. Según yo, millennial. Todavía. ¿Millennial es antes del 2000? No. Oh. Okay. ¿Y qué pedo? ¿Qué hemos logrado nosotros? ¿Estamos recios, no? Nada. Dicen que es la última generación que vivió sin redes sociales. Inventar. O sea, y no es cierto, ¿eh? Sí, no, tengo mis dudas. Sí me tocó, ¿no? Sí me tocó, carnal. No, viví con redes. Pobre. Ah, eso es mamón, culero. A ver, carnal, el internet existe desde el 95. Sí. O sea, tú naciste en el 93. Cuando tú eras niño de 6 años. Mediados de los 90 ya estábamos. Ya había internet. Pero yo tuve internet hasta el 97 en mi casa. 98. No, yo hasta el 2000. No era de fácil acceso todavía. Y ya los 2000. Y es que en esa, perdón, siendo bien informado, porque precisamente en el nuevo show, 1995. Traigo el comentario de que pertenezco a esa generación que creo que tuvimos la fortuna de tener una infancia sin internet, pero una adultez temprana con internet. Hey, carnal, es que acabas de comentar algo muy cierto, güey, de que siempre. El tema de que la pobreza de Chile, güey, yo tuve internet. Nos llega todo retrasado, güey. Carnal, yo llegué contigo y todavía no traía celular, güey. Sí, güey. Pero eso no es para que te rías, o sea, no, para chingado, no, es para que llores. Pero llegabas ahí con tu cajita de jabón, güey. Cállate los cinco, tus moquitos después. Se enteró de internet por teléfono y tu llamada era... O sea, si te lo dan a tu casa, está ocupado. Ey, era por módem telefónico. Me acuerdo que me decía este vato, tú pon la ubicación y no podía, güey. No podía, carnal. Pinche Cristian, güey, pegándole a mi teléfono. ¡No! Bueno, yo por ti conocí la ubicación del WhatsApp. Porque sí. A ti te decían, te dijeron, oye, alguien de San Pedro me dijo que la ubicación era esta. Yo, bueno... Yo te tengo como referencia a ti y gente de tu edad que le dicen WhatsApp. WhatsApp. Y hace poquito. Tú dices saludos en los audios. De que saludos cordiales. Y yo. Atentamente. Oye, es como el Messenger que le da el más. Qué verga, Checo. Tú dices saludos cordiales y qué traes puesto en los audios. Bueno, oye, corrígeme a ver si es cierto, compadre. Porque ni Azul ni Gaby me lo podían creer. ¿Verdad que tú pagaste por WhatsApp? Sí, señor. Eso no me lo creían. Es que había una opción dólar. Gratuita y una no, que te la vende. Ver, no, hubo un tiempo en que WhatsApp dijo, a partir de tal día ya va a costar. Y la gente empezó a decir, pues a partir de tal día ya no uso ya WhatsApp. No lo uso. Y fue cuando salió Telegram, ¿sí? Hace un chingo de años. Sí, sí. Y luego WhatsApp dijo, no se crean, siempre no vamos a cobrar, pero hubo banda que se alcanzó a pagar. Sí, porque yo bajé el Telegram porque ya ves que el WhatsApp se desapareció, no sé si 8 o 10 horas, güey, por ahí. Pues cuando se salieron los güeyes que lo inventaron, por así decirlo. Ahí fue cuando me tocó. Pero sí hubo el rumor de que iba a costar. Ajá. Y yo también estaba en plan, bueno, lo pago. Pero nunca lo pagué. ¿Te acuerdas cuando también empezaban las cadenitas de por correo? Que sí, que no. esta aplicación ya va a ser de paga. Y que si compartes esto, tú ya no vas a pagar. Oye, nosotros tocó las prostitutas de depositarles. Okay. ¿Hacerles transferencia? Ahorita ya aceptan transferencia las prostitutas. O sea, me dijeron. Antes nos tocó la de... El efectivo. Bueno, no recuerdo en qué ciudad. Tampoco quiero echar mentiras. No voy a decir quién. Pero me no sé si sea cierto, pero me llega el rumor o el chisme que a la hora de... No, pues hay que liquidar. Alguien quiso pagar un extra, ¿no? O sea, como, ay, pues quédate otra hora. No, pues es que te salen tanto más. Y ya se les había pagado. Y entonces que dijo, pues es que no quiso pegarle, no traigo efectivo. Y que la morra traía una madre que se le pega al teléfono. Ah, sí. El clip para pasar una tarjeta, güey. Sí, señor. Yo dije,
yo la felicitaba. Sí, sí, o sea, dije, eso es profesionalismo. Que el vato se la quería pasar por la panela, así. No. Como cuando antes, güey, que era todo por llamada, pedías acá a la damisela, va. Y luego la pedías, la pues mándame la puta, va. Y luego y se la güey. Es que pasaba, güey, llegaban en el bochillo, güey, y tú te quedabas, chinga, la ruca o el chofer, güey, o sea, ¿cuál de los dos? Cuando el bocho no traía asiento adelante. Ver, tiempo. ¿Qué pasó con la transmisión? Ya volvió, ¿todo bien? Sí, ¿seguros? Sí, dijo Corea que ya había brincado, pero que ok. F, déjame poner. Vamos a repetir todo al principio. No, F5. ¿Qué? Algo pasó ¿es con la misma? ¿Es el mismo link? Sí, es el mismo link, okay. Y todo igual. Ay, qué bueno. Ahí está, no, tranquilos, todo bien. Ya volvió. Fue como un brinquito de la señal. Que esto me alegra. Porque precisamente estoy pagando un servicio que me garantizaron que no iba a pasar eso. Entonces, el hecho de que haya una constancia en video de que sí pasó, no sabes lo mamón que les van a hablar mañana, güey, a los del servicio. A ver, hijos de su ya me lo estoy saboreando, güey. Gracias. ¿Quién es el servicio? ¿Cuál es? ¿No sabes? De pendejo digo el nombre, no lo voy a dar publicidad a esos pendejos. Bien. Pero bueno, Checo mejorado, de Morocco. Ya le había pasado bola. Ah, bueno, pase bola, Cristian Mesa. Ah, no mames, el señor. Molechida. Bueno, saludos a toda la gente, quédense con nosotros. Digo, es un lunes acá en la ciudad de Monterrey, fresquecito, lloviznita, sabrosa. Perdóname, es que dice Rodrigo Reyes, Checo fue el primero en pagar WinRAR. Se mamó. WinRAR. ¿Qué es eso? De computadora, es una para descomprimir archivos. Comprimir y descomprimir. Es no gratuita. Sí, no, pero después salió WinRAR porque ya comprimía más y la chingada, así. Pero es gratuita, pero hay una opción de pagar, güey. Tú le dices, no. Y ya, güey. Y lo sigues usando sin broncas, güey. Yo creo que pero vamos a ver otro WinZip, ¿no? Sí, WinZip era el que venía normal en el Windows. Venía ya sí, en tu sí, Windows. Sí, creo que sí, ya venía. Pero el WinRAR, güey, así como que ellos todavía tienen la esperanza de que alguien les pague, güey. Que alguien les... Pues dicen que cuando alguien les paga, hacen peda, güey. O sea, yo era de esos güeyes que veía porno, pero que nomás veía bien limitado el porno. De que, ¿quieres suscribirte? Vas a ver el video completo y veía puros videos de un minuto. Ah, los de Mega Upload. A mí sí me tronaron, güey, yo sí pagué. Y no tuve huevos para aguantar. Estaba bien picado con una sección a Medium. Hijo de su pinche. No, pensé que era de nanitos. Nada, era una pinche vieja que con fantasmas, güey. Pero a Gaby le mamaba esa serie. Sí, yo hablaba de porno. Pero bueno, señor, Checo mejorado. Gracias, señores. Saludos cordiales. Toda la gente nos acompaña. Fíjate que ahorita estaba yo haciendo memoria. Y todavía me tocó el Floppy, ¿se llamaba? Sí, Floppy. Es el comediante. También no, el Floppy me tocó. Floppy es un pastelito, güey. Que incluso en el show yo traía un teclado que le metías las pistas y era con Floppy. No. O sea, no hace, pues ya hace 25 años, 29. A mí me dio un chingo de risa porque hubo una época que nos tocaba a Morocco y a un servidor en The 99. Donde brinca lo que era el Bertline, el disco, al CD. O sea, ya era el CD. Verbatim. Verbatim. Es que es la marca Verbatim. Y había una marca que patrocinaba a los Manriques, ¿te acuerdas? No voy a decir la marca, a lo mejor todavía existe. Ya no existe. Ya no existe, bueno, PC Domino. Y lo de que, nos mandaron un chingo de regalos, pero puras cosas que ya estaban inservibles. Mousepads. Pero pues ya eran los ópticos, güey. Portafloppies. Esa, y luego los ¿te acuerdas los micrófonos que al principio? Simón. Las camaritas, pues ya eran pinches camaritas que parecían la Estrella de la Muerte. Ya no, ya estaba más adelantado. Las redonditas, te mamaste. Y la raza nos tiraba carro, ¿verdad? Nos escribía de que, güey, pinche tecnología del 2000, güey, ya estamos en el 2010, 11, vamos, güey. Sí, güey. Ya que ya mejor usaba los portafloppies para echar un sándwich, güey. No, pero así nos mandaban un verga de portafloppies, sí. Y yo, ya nadie utiliza floppies, güey, eran CDs ya. Sí, eran CD-ROM ya. ¿Sabes que lo cabrón es que hubo un momento en el que el disco de, ¿qué era? ¿Tres y media? 3.5, sí. Sin albur, pero era lo, no mames. ¿El minidisc le decían? Sí, no. Porque, primero. No, era disquete también, pero era de 3.5 pulgadas. Sí. Ya. Y era un disquetzote. Y luego cuando salió el disco, el disquete chiquito, todo el mundo decía, la tecnología ya se pasó de chorizo. Yo no me acuerdo qué capacidades. Como 3 megas, una onda así. Menos, hermano, menos de 3 megas. ¿Kilobytes? Que sí, eran kilobytes, güey. Que estaba viendo hace un poquito una comparativa y ahorita hay discos de 1 tera. Sí, güey. Que dices, caben miles de disquetes de esos, güey. O sea, y a nosotros nos hacía, no mames, es más chiquito y tiene el triple de capacidad que uno de 5 pulgadas. Sí, güey. 5 y 1/4, algo así.
En las pues escuelas que van ahorita en la primaria, de, tu tarea me la traen en el floppy. Uh-huh. Es que, de hecho, hay un meme, ¿no? De las caricaturas de los 90s, dice cuando solamente necesitabas tantos megas para destruir el mundo. Pato, me está diciendo José Rodríguez y Saces y Joel Marino, 1.44 megas. Ah, ok, es cierto, sí, tiene razón. 1.40 y tantos. Menos de mega y medio, güey. ¿Eh? ¿Qué cabía ahí? Fotos, güey, pero era, es que la resolución era muy pequeña en aquel tiempo. Es que tengo las películas de antes de los malos, ves las de las. Me tienen un disquete. De aquel vato de que. Con este disquete. Tengo toda la información para acabar con el. No, las películas de espías, güey. Las películas de espías también, todos aguardamos sin disquetcito, güey. Pinches ideas que caían dos rolas nomás. Sí, güey. Y con eso pueden chingar a todo el mundo. Oye, carnal, y ahora con lo que salen, que la nueva generación, que dicen que no, la nueva generación viene un poco más calmada que la de antes, menos. ¿Creen que con la tecnología vayan a doblar o triplicar la tecnología como está ahorita o se vaya a mantener nada más? Yo creo que sí. Que sí viene más power. Pues yo lo vi con Iron Man en la primera, que este güey agarraba todo y era la computadora. ¿Ves las películas de Misión Imposible? Esas son. Oh, ahí te das cuenta. Pinche pantallota así de que así la televisote. Es que estoy buscando aquí y nomás son puros códigos. Y, ah, sí. Y luego ya te vas acá al 2020 y este pinche güey tocando nomás así moviendo así. Ya te violé así. Pero ahora, tiempo. No tarda, ¿eh? Porque estaba viéndose mucho que mucha de la tecnología actual, bueno, no es cierto, 2000 era. Se basó mucho en Star Trek. Uh-huh. O sea, el teléfono portátil, uh-huh. Las computadoras. No recuerdo, marcaban varias que decían, sí existen ya. Cosas que en los 70s, 80s se veía como futurista imposible. Ahorita son hasta de hueva para nosotros. ¿No te vas a el superagente 86 o el zapatófono? Vato, tú dale a alguien de la edad de Yami un teléfono de esos de... ¿De disco? De Nokia. No, plegable. Ah. Sí, ¿cómo Nokia se llamaba? ¿El Nokia? Sí, ¿StarTAC? El StarTAC. Algo así. Era la mamada, güey. Como un Vader, un Vader o un StarTAC. O sea, va a decir, los Sony Ericsson. Es que antes, esto, como no había pantalla, los teléfonos entre más chicos mejor, eran más fresas. Por eso lo... El teléfono era uno que estaba así y le hacías. Ah, bueno, pues más o menos. Por o eso sea, lo de la película de. Esto, de... Ok. Y le subías la pantallita y ¿Cómo se llama? El chocolate. La película del vato que es este modelo y que. De la mirada acá. Ah, Zoolander. Zoolander. O sea, no trae el pinche telefonillo chiquitito, güey. Sí. Porque era el Panasonic. Era el Panasonic. Más pequeño el teléfono, así. Era más fresa. Pero porque no tenía pantalla hasta que salió el iPhone. Bueno, yo me acuerdo que el BlackBerry era la mamada. BlackBerry. Pues lo que tenía su teclado QWERTY. Sí. Y salió el iPhone y se además ya todo. Te conectabas a Internet. Ya tenías tú. Pues había tu propio Messenger. Ya tenías gratuito entre BlackBerry. El chocolate sí tenía pantallita. ¿Sabes qué? Creo que el chocolate fue de los primeros touch y no jaló tanto, güey. No era tan nice, pero fue el primero que... Entonces, cuando empezaban a salir los touch, yo decía que no iban a pegar porque el chocolate no estaba tan chido, güey. Ahora, alguien me explicó, no, perdón que no me acuerdo, pero que, por ejemplo, el concepto del iPad salió un chingo antes y no jaló. Sí, salió junto con el iPod, que fue 2000... Ajá, pero era una tableta, tal cual, touch, y la gente dijo... Es que era muy grande para traerlo. Y después, yo me acuerdo cuando salió el iPad 2... O sea, la gente haciendo filas, güey. Y luego, me acuerdo que dabas show y de repente veías un pendejo con una como laptop grabándote. Ah, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una iPad. Y me acuerdo que yo traía un chiste de... Porque decía, ahora la gente juega que es un ninja cortando frutas. Yo nunca lo había jugado. Yo pensé que era un jueguito donde eres un ninja y vas brincando. Y ya cuando vi que era con los dedos, dije, no, ando perdido, güey. A mí me da risa que, ¿te acuerdas, Moro? De que salía Angry Birds. Pasaban dos años y Morocco lo traía de moda. Sí, Morocco siempre traía, las modas dos años. Oye, cara, también me acuerdo que las alitas nadie las quería, güey, ¿te acuerdas? Nadie. Las alitas era el pinche pedazo de pollo más ojete que, güey, y ahora te lo ensarquetan hasta la garganta, güey, bien cara, güey. Jamás me han hecho eso a mí. ¿Cómo? El tuétano, güey. El tuétano, güey, era del caldito y la chingada. La coliflor. La coliflor frita. ¿Quién verga te vendía una pinche coliflor? Nadie en la puta vida compra una coliflor frita. Y te la venden ahorita como... ¡No mames! Los tacos de fideo seco, güey. Ah, sí, güey. Tacos de fideo seco y el orden no estaba. Eso era cuando en mi casa estábamos bien empinados, güey. Hoy es la moda en una cantina. Hoy va a haber tacos de fideo. A comer su restaurante y lo... Con las ruleteras. Esquites. Elote, no mames, del pinche don de milla de ahí de la colonia que pues descanse acá de fallecer. Pero es que, ¿sabes qué? También me explicaron que ahora se vende la experiencia. Sí, claro. Sí. Porque estaba viendo videos y, cómo le pegan a la mamada a los restaurantes. Sí. O sea, tráeme un bote de agua, carnal. Y viene un güey con un
sarcófago de donde sale un vampiro, güey. Y empieza a manipular botellas y te da una botella de agua. 15 mil pesos. ¡Chinga tu madre! Yo quiero la botella de agua nada más, carnal. No pagarle la carrera al hijo del vato, sí, que me la sirvió. Y sale un güey con chisperos y la hay un güey que vende tortas, güey, del Chavo del 8. Es un pan con jamón así. Oh. Pero te vende la experiencia. No, y el vato, pues te, desde quizás, el Chavo del 8. Quizás. Y te la da. No, y la salsa. La toma. Esta salsa es una salsa de chile mojita con tortilla quemada frita en leña brasileña. Oh, pero picaste tomate, cebolla, lo licuaste y le echaste una tortilla quemada y en, en las tortas del Chavo te dicen: esta es de chile jalapeño, parece de morita, pero sabe a Valentina. Sí, hemos, yo creo que las cosas que antes era como de jodido nos las han metido de que ahora es de es fresa, güey. Yo me acuerdo, hay una onda mamadora con el mezcal, güey. El mezcal era de jodido. Sí, güey. Muy de albañil. Uh-huh. Con todo respeto, pero era así como que. Era como el pulque. Más o menos, ¿sí? Y ahorita el mezcal así como wow. ¿Ustedes conocen la marca que no le voy a decir, que son gomitas con chile? Sí. Pero que la venden a. Como picafresa. O sea, son gomitas con tajín y ya. Pero te venden una bolsa y vale que como. ¿Un quinientón? Cabrón, la madre, güey. Pero es una marca fresa. Bien. De que esta marca de gomitas con chile es la marca de gomitas con chile. Ya te venden la bolsa. Y todo el mundo de que tengo que tener esas gomitas con chile. Y güey, vas por unas gomitas, por un chile y te sale más barato. Uh-huh. A mí me da risa porque como que la gente, hace poquito se hizo viral, ya se habían hecho viral los termos esos que duran chingos de tiempo. Los Stanley, güey, nomás porque una vieja se le quemó el carro y quedó el pinche termo. Pues claro que el termo no se va, le va a pasar nada porque es de acero, güey. Pero como quedó con hielos todavía el pinche termo, güey, gente en el termo. Bueno, antes, no, no podemos decir nada, compadre. ¿Era el Yeti? Porque el Yeti para nuestra generación fue, todos andaban, ¿dónde está mi Yeti? Esa no es marca Yeti, o sea, uh-huh, es un termo que te regalaron ahí de un diputado, güey, o sea. Pues pero pasaba, el Yeti era fresa. Hace 25 años pasaba con la hierba, que era así para muy jodido, uh-huh, y la y otra madre, la nieve, era como chingón. Yo ahorita ya cambio el pedo. ¿A poco? Sí. O sea, ahorita ya la hierba ya es así, te la venden muy mamona y ya te la ponen hombres que el coche que no. No, pero el polvo va, o sea, es de jodidos. Nah. No, no, no es de jodidos, no, no, pero sí ha bajado. Ya, sí ha bajado. Ah. El consumo. Es que traigo una nota con eso, güey, el chile. La ganancia. Sí. Bueno, paso bola, ¿verdad? Me tengo que pasar. Hablando a gusto. Me tengo que pasar bola, ¿verdad? Ya. Sí, lo traía. ¡Salgo mejor! Gracias a Franco Escamilla, venga. Ah, gracias, gracias. Y yo saludo a este maravilloso equipo de producción. Derek Villa haciéndose pendejo en el audio. Rachel Acosta en los comentarios. Y en la transmisión, el señor Rubester Flores y Luis Coria. Todo para entretenerlos a ustedes. Así que así comenzamos la mesa reñoña en vivo, perras.
regreso a la mesa del año totalmente en vivo. Saludos para Ángel Martínez. Dice, ¿me puedes mandar un saludo? Ya te lo mandé. ¡Viva Cristo Rey! Feliciten a Martín por su cumple, dice César Cervantes. Carlos Sánchez. Franco, ¿puedes felicitar a mi hermano Raúl Sánchez de Ciudad Obregón? Saludos, verga. Jesús Medina Ángel. Saludos a toda la mesa. Que me mande un beso a la niña del aro, Yami. ¿Por qué la niña del aro? Pues por el cabello negro hacia abajo. Y ropa blanca. Y sales de las televisiones. Te ves con ojeras. Y te drogas. No, nah, cabrón. Parece la niña del aro no se droga. Mientras no te digan, no. La niña del aro negro. Pero tú sí. La niña del aro no se droga. Perfecto. Iván Brito. Franco, espero que te haya gustado la figura que tiene Chihuahua. Muchísimas gracias. Mi mamá trabaja haciendo eso. Me puse muy nervioso en la foto. Iván, es normal. No sé para qué, Alan, su hermano. Pero, güey, a los vatos, güey, los pongo nerviosos, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey. No saben si pegarle o a pasar. Las morras me ven y así como, ¿ja? Pero los vatos, güey, o sea. Franco, así, Franco. Güey, sí, sí, sí. Un güey me dijo una vez, Franco, no traigo ropa interior. Ese fui yo. Bueno. Saludos, Alexis Belli. ¿Alguna vez habrá UDH parte 2? Todavía no, pero traigo un proyecto mejor, según yo, ¿verdad? Pero me están apenas haciendo una cotización porque, pues como viene este año el 15 de azul, pues tengo todo recortado en presupuesto. Porque es más importante azul. Una fiesta de un solo día que un programa que nos puede dar más dinero. Claro. Claro. Lo va a recordar el presupuesto toda su vida. Programa, no de azul. Sí, claro. Okay. No, Gaby amenazó, dijo, me voy a pasar de choris. Ok. Le creo. Y, güey, ahí te va mi miedo. Nunca me dice eso. Y se repasa de chorizo, güey. O sea, ya, es como cuando un doctor te dice, esto le va a doler, dices, no mames, me voy a morir, güey. Pues todos ustedes pinches dentistas culeros. Sí, sí, sí. Vas a sentir una molestia. Sí, veo a Gaby. Pero muy es así, para arrimarte el chile al hombro, güey. No, sí. Oye, así de que me va a pasar de chorizo. Y lo no creo. Y llegamos al quinceañero de la niña y Natanael Cano recibiéndonos. Ay, de host nada más. De host, nada más de host. Lo entras y te, no. Te, el que te da la mesa es que y ofreciéndonos un platillo de chorizo. Saludos a Luis Villegas. Fíjate, gracias. Te voy a contar un chiste, güey. Échamelo. Ok. Está jugando Cruz Azul. Penal de último minuto a favor de Cruz Azul. Y lo para el portero. Ok. ¿Quién era el portero? Jurado no era. Era el hijo de puta de Sebastián. No seas. Sí, señor. Ahora sí paras, hijo de tu puta madre. No. Te deseo lo mejor este torneo. Te deseo lo mejor. Que Dios te perdone, hijo de puta, porque lo de caballeros era quedarte quieto por tanto daño que nos hiciste, hijo de puta. Ah, yeah. Y nos vemos tú y yo, güey. En la CTM de San Bernabé. La arena jaguar. La arena jaguar. Pero era la voz de. En la CTM de San Bernabé. Que están los de multimedia, se entrevistó. Nos vemos en la arena jaguar. Y le respondió un pinche sillazo al vato. Pero el portero, güey. Nomás se queda el micrófono así. Se queda el micrófono así, nomás así. Saludos al Stat. Franco, ¿abrazaste al muchacho gay en el cabareteando? No, me lo cogí. Saludos a Alexis Belli. ¿Qué te pareció la rosa de Juaritos? Juaritos siempre me ha apoyado. Gracias, perdón que nos tardamos tanto en no regresar. No como Torreón, ¿verdad? ¿Cómo? Torreón no te voy a no como Torreón que me dejó morir, güey. Kevin Telle, saludos, Morocco. Que vuelvan los memes al final del programa, dice Mr. H. Mándanos todas tus órdenes en una hojita, hijo de puta. Oye, ¿había memes? Me estaba acordando ahorita que dices que te ponen que los vatos se ponen nerviosos, sí, cuando te ve, güey. Me da un chingo de risa, güey, que llega siempre el fan, güey, llega y luego, no, pues una foto va en el meet and greet. Y luego está toda la gente esperando, güey, y está la gente así asomándose, güey. O sea, a ver a qué hora hace su turno y luego llega. ¿Cómo has estado, Franco? Empiezo a platicar, güey. Oye, está, fíjate que ayer. No, mames. Está chingo de gente esperando, güey. Estaba en el vuelo así, sentado. Van subiendo la gente y, mole, Y un vato, ¿qué onda, mi chavale? Pinche señor. Sí. ¡Qué camita! Dos chistes, yo, chinga tu madre. Ok, ahí incómodo el momento, pero así el vato. Yo venía bien fastidiado y el vato, cuéntate un chiste, no, dos chistes, gallo. Chinga tu madre. Y el otro, okay. Es un chiste. Había una vez un viejo pendejo parando todo un avión. Viejo pendejo pidiendo chistes en el avión. Estuvo con madre también la de Sergio, güey. ¿Cómo le dijiste al del Chavo del 8, güey? No, yo soy la flor silvestre que marchó. Ah, la flor. Pues vas y chingas a tu madre de haberte dicho, güey. Sí, me la parecía. El señor se portó como así. Ah, y se volvió. El hecho de que no te pegara habla muy bien de él, güey. Claro, claro, sí. Habla muy bien. Ahora, te cuento en el Meet and Greet ahora en Juárez y en Chihuahua Capital.
Yo creo que fue el meet and greet más largo que tuvimos en el show, Gaby. Fueron más de 200 personas por ciudad, güey. Cabrón. Y pues sí teníamos como el tiempo encima porque es entre funciones. Y luego todavía llega, saludos a Eugenio, que él fue el que organizó esas dos funciones. Y me dice, oye, ahorita un señor, güey, que terco que lo pasara al meet and greet. Y le digo, ¿y lo pasaste? Y dice, no, no, pues, o sea, ya no se podía. Primero llegó y me dijo, te doy 1,000 pesos si me dejas pasar. Le dije, no, no se puede. Te doy 10,000. Para no hacerles el cuento a largo, le ofreció 40,000 pesos. Le digo, ¿y lo pasaste? No. Le digo, bueno, estás pendejo, ¿qué tienes? ¿A quién? O sea, 40,000 pesos por una foto. Le digo, ¿quién crees que trae ese efectivo, güey? Y le dices que no, cabrón. Y todavía le, y no les dijo, no, porque no se puede. No, Franco dijo que no puede entrar más que. Y luego te echó la paleta a mí, güey. Y en Juárez. ¡En Juárez! Pues yo estaba ahí, búscalo y no lo encontré. Yo, chingada madre contigo, güey. O sea, ¿Quién fue? Pues quién sabe, pero. No, no, un señor que trae 40,000 pesos. En efectivo. Sí, cara, en efectivo. Juárez, sí, sí, en Juárez. En no, Juárez. Madre. Yo por unos tacos los he pasado al meet and greet, güey. Una mamada. Yo paso a tu casa, güey. Yo con que me miren feo, güey. O sea. Le mando que seguirlas de. ¿Cómo está aquí, compadre? Te voy a dar 15 vergazos por pasar. Sí, pero bueno, gracias a la gente de Juaritos. Señor Cristian, ¿me está preparando usted nota? Sí, ¿sabes? Que preparé un. Culero, es que tú estás manchín, culero, y pegas y duele, ojete. Sí, ahorita sí, ahorita sí, pero la de acá, pinche chiripa. Por eso, pero tú tienes la pinche manota. Ahí te va, güey. Ahí te va. Es relacionado a algo así, güey. Con lo que estábamos hablando ahorita, compadre, sobre lo de las modas, güey. ¿Quién es, güey? Es lo de la nota. Dice la moda coque. Dice. Es la de la nota, güey. Ah, okay. Y es Sara García. Claro. Sí, era, güey. Pero es la de la nota. Es la de la nota. Ah, y te da dinero, pero. No, no, pero bueno. Dice, la moda coqueta ha sido tendencia en los últimos días. Los jóvenes piensan que es una nueva moda. Cuando esto ya estuvo en moda en el 2005 o 2006, ya están sacando como que toda la luz de que no es cierto, esto no es de esta época. Y ya está como que el debate en las redes sociales de que, no, Negan, no mames, ¿eh? Negan. No, esos son negros, ¿no? No, no, no. En Walking Dead, Negan era el debate. Ah, yo pensé que... Te conoce a José Canseco, Baby Ruth, por ejemplo. Como Baby Ruth. O un sneaker. Que ahorita coquete. Ándale. Si no me dejas mentir, tú que le sabes ahorita que... Es las que traen un moñito ahí. Bueno, ahí voy. Esa es la que voy a dar. Ahorita que termine. Esa es la que voy a dar. Entonces dice, siento la moda de post-emo. Dice, esto dado por hecho que la moda son ciclos y regresa nuevamente cada cierto tiempo. ¿Es verdad? No sé si sea cierto. Yo la sí, no, es verdad. Pasada. Pero no sé si traes ahí la imagen, estuvo mi Ruby, que dicen que es de ahora eso, güey, traer los moñitos, vestirse así, cuando eso no sí, es. Y está el debate en las redes sociales ahorita fuerte, güey. Hasta las perritas cuando las bañaban. Mira, en la veterinaria y les ponían moñitos. Esa faldita del lado derecho, güey. Ajá. La faldita del lado derecho. Pues es muy noventero. A mí me da risa, hay una película de Adam Sandler que se llama Son como niños. ¿Cómo no? Y Adam Sandler en el supermercado se encuentra con una vieja que quería con él, que es una actriz de Saturday Night Live. Y trae un moñito y le dice la vieja creía que quería que ese moño, mira. Y Adam Sandler dice, qué bonito. Oye, es que ya está mi esposo, que es otro actor muy chingón, ahorita te digo quiénes son. Pero dice, El prendedor, te voy a que trae. Y le dice, mira, es una naca y le dice, Adam, ¿ya sabes qué significa esto? El prendedor, y dice, que tienes derrame cerebral. Dice que estás fuyendo. Que estás pendeja. Esto no suena a los dos. Y un pendejocito aquí. Que tienes derrame cerebral. Mira, a mí, ¿sabes qué me mama? De que está ahorita de moda lo de coquete. Que así le dicen, no, coquete. Uh-huh. Hicimos uno en... Sí, lo hizo, cagándonos en eso. Pero me hace gracia porque se contradicen bien chingón. Hace 15 días... Si tú decías, para mí una mujer me gusta que se vista femenina, rosita, con su vestidito de rosa, te decían, los vestidos no tienen género, el color no tiene género, y ahorita están coquete. ¿Sí? Así de rápido cambias de opinión, hijo de puta. Si hay algo que no respeto es la falta de consistencia. Tranquilo, no es jurado, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Que primero dicen que los colores y los vestidos no tienen género. No, pero, por ejemplo, eso aplica cuando le dicen a un vato de que, no te pongas eso, ¿sabes?
La pueden cambiar a su conveniencia cuantas veces quieras, pero no hay argumento. No hay argumento. Porque no, hay pero tema, con las niñas no. Eso mamó. Toda la vida se ha llamado femenino. Y lo mejor, carnal, ya. Es lo que iba a decir. Con unos taquetes de barbaqueta. Ándale. Es lo que iba a decir. Que no, échate o una coqueta bien helada. Como niña, con un gancine, siento que gancete. No es una moda, es un estilo que hay gente que lo usa, hay gente que no. Nada más que ahorita se andan de que, ay, sí, yo no sé qué. Ahorita sí. Es que dijiste, pero no es una moda y sí, ahorita está de moda. Ahorita es una moda, pero siempre ha sido un estilo. No, no, mira, hay coquetes que se llama, estoy etiquetando en Twitter, que se llama tumbete, que es mezclar como muy femenino con lo de los corridos tumbados. Y todavía estaba viendo el video y decía la morra, no confundir con el playeras deportivas, porque eso se llama, y ahí le brinqué, dije, chinga tu madre, sí, o sea, chinga tu madre. Es sarcasmo. Luego me regresé y le di bloqueado, así. Pero ¿cómo era ese? Yo no lo vi, dime. Ni puta idea, no lo veo completo. O sea, es vestirte tumbado. O sea, no de corrido tumbado, sino tumbado como cholo. Se le llama oversize, ¿no? Sí. Más o menos. Ya oversize. No. Ahorita le dicen oversize. Ya le cambian, güey. Porque también el oversize toda la vida se llamó tumbado. Tumbado. Es lo mismo. Entonces, pero insisto, está bien, es cosa de los jóvenes decir, no, el de nosotros es diferente. Porque no es cierto. Todas las modas son cíclicas. Claro. ¿Sí? Todas. No estamos inventando te nada. Dando, porque yo me acuerdo en los noventas, andar aguado, tumbado, oversize, que es ahorita, era muy... En los ochentas eran los pantalones rasgados. Sí. Ajá. Y ahorita también andan de moda. Que ahorita ya se quitaron de moda. Sí, gracias a Dios, son horribles. Pero los pantalones pegados ya se quitaron de moda, ahora son... No, yo leo los que han desaguado, ¿ah? Que están los pantalones aguados. Yo he visto chavos en... Ahora que están los... Eran los Jinko esos, los Jinko. Por ahí del 98, 2000, compadre, que lo que se puso de moda fue el deslavado. Sí. Y hasta vendían unos guantes que tenían como lijas, porque tú comprabas unos jeans nuevos, entonces le lijabas. Y tú los dijiste. Para que se vieran más gastados. Que en los ochentas era moda. Pero el deslavado es de los ochentas. Ochentas, sí. No, pero ahora también la ropa valenciana y todo hace eso, güey. Sí, que está rota. Oye, espérate, ahorita el nuevo negocio, yo tengo un camarada que tiene un negocio de eso, de la ropa, Morocco, estás al millonario, güey, vieja, güey. O sea, no, es que no. Ayer me decía mi vieja, güey. Este es tu momento. Yo voy haciendo mi moda después del año. No, yo traía una sudadera ayer de AC/DC, güey. AC/DC, pero no nueva. Que, de los noventas, güey. Que ya está, como que la venden así de deshilachada, güey. Porque me dice vieja, ¿te trajiste la más piñasqueada? No, es que así son. Es ¿sí? Valenciana, me hubieras dicho. No, yo tengo porque vi una de Nirvana. Ajá. De 1993 y la vendieron en $1,000. Ah, bueno, playera, es que ya cuestión de pero la playera de colección, güey. Sí, pero es original. Original. Y las playeras de los Super Bowls de es parte del coleccionismo. Vintage, lo que, le llaman. Vintage, bueno, y esto siempre ha existido. Yo quise comprar los Jordan 95 para el show y están muy caros, güey. O sea, sí, y hubo otros que sacaron en el 2000 y cacho que fue como una... ¿Reedición especial? Reedición, uh-huh. Que era como, son igualitos a los del 95, pero no son del 95. Uh-huh. Y están bien caros. Entonces, ya encontramos los piratas. Pero Morocco está tan salado, güey, que toda su ropa se le va a hacer nueva, güey, este año. Si, se va a hacer bandera, si la caca valiera oro, Morocco nacía sin culo, güey. Oye, imagínate que en unos 10,000 años más, güey, que Morocco ya parta al cielo, güey. La ropa, carnal, sea la más clásica, güey, la que más se vende. Es que ahorita tus hijos millonarios, Morocco, así, güey. No te va a tocar. Es una cosa, Morocco tiene playeras de AC/DC, de Def Leppard, pero viejonas, güey. Y ahorita esas ¿pero playeras. ¿Las coleccionas o si las puedes ver? No, son No. O sea, las de diario, son las de diario, güey. Bueno, pero ahorita pagan una lana por eso. Yo creo que hay que saber venderlo, ¿no? Sí, güey. O sea, pero la de él era antes de Cristo, después antes de Cristo. Vamos. Chiste clásico. Cosa, yo me quedé sorprendido que te venden esas playeras. Es que y digo, oye, son nuevas. Sí, le digo, son nuevas, pero madreadas. Digo, no, güey. No, son originales. Son playeras de paca de los gringos. Y que ya se empezaron a dar cuenta. La persona que me lo dijo, yo compraba pacas para romper las playeras y venderla como trapo. Ya. Industrial. Dice, y donde se dieron cuenta los gringos que esas pinches playeras estaban pagando. Siempre va a haber un güey. Es que, por lo que comentaba en eBay.
Te venden mucho de ese tipo de cosas, güey. Que es más de colección. Sí, güey. Pero ya, perdóname, LP, los casetes, o sea, son de época. Playeras nunca usadas viejas. No, no, alguien las usó. Son playeras usadas, viejas. Y huelen a verga. Que de esas que te dice tu mamá, tíralas y chingadas, mamá. Yo llegué a tirar, por ejemplo, yo ahorita estoy comprando ropa usada FUBU, que en el 2022 yo compraba hace 20 años. La compraba 9 y ahorita hay raza que está agarrando ropa. Pero ¿cuál es el chiste? Porque, o sea, podría entender que compren una playera vieja de algo que ya no existe, pues. Ajá. O sea, que no te puedes mandar a hacer una pinche playera que diga Nirvana o algo así. Sí puedes, pero pues nueva. Ajá, sí, o sea, pero ¿cuál es el chiste? O la antigüedad. La antigüedad. La antigüedad. La antigüedad. Tú dices tú, traigo una playera de hace 30 años. Mira, por ejemplo, te lo pongo. Yo que colecciono LPs. Tú buscas un LP, no sé, de AC/DC del 78. Si es la edición de ese año, tiene un costo diferente a una reedición de hace dos años. Sí. Pero ahora, según yo, lo de la ropa vieja es viejo, ¿eh? Sí, el vintage desde hace mucho en Estados Unidos. Los... Porque es que yo vi una tienda en Los Ángeles y tenían unos jeans, por decirte, de 1970 y algo así. Aquí hay thrift shops en el barrio. Carísimos. Sí, o sea, pero es que es nomás que lo pongan de moda los artistas, güey. Si los artistas la agarran y lo ponen de moda. O sea, ¿quién puso esto de la ropa vieja? Pues yo creo que los artistas de Hollywood, o sea, oigan, artistas de Hollywood, pongan de moda estar gordo, no chinguen. Ándale, por favor. Es que también con las series y buena ya está acá, ya está de moda, carnal. Series y películas. Como hace poco que es del Hellfire Club, no sé cómo se llaman las pinches series esa mierda, que se puso de moda, no sé, una rola de Metallica porque el vato la tocaba. Sí, güey. Se puso de moda una playera de no sé, AC/DC porque salía ahí. Pasó con Stranger Things, ¿no? ¿Todas las rolas de los 80? Sí. No, que hay un episodio, no sé si es una temporada, de un güey toca una rola. Se me hace que es esa. Sí, pero no era de Evangeline. Eddie. Ajá, y se llama Eddie. Okay. Mm. No sé, según yo, no sé cuál sea, la verdad, yo porque no. No pasó con el mundo, según Wayne, que puso de moda, no de moda, pero como que remasterizó la de. Sí, la de Rhapsody of Bohemia. Puso de moda al cabecero. Pero volvió a estar en la top de listas la canción, güey. Ah, güey, pues pasó con este Iron Cholo Man. Que no, que estaba en su patineta. Ah, la de Fleetwood Mac. ¿El del jugo? Sí, ajá, el del jugo. De Cranberry Juice. Qué rico ese. Años que yo no escuchaba algo de Fleetwood Mac. Y el vato iba bien. Y por ese vato la rola se le fue en Spotify. Cabrón, el grupo está bien agradecido con él, güey. Pues la de Batman de Nirvana, güey. Que en la película de Batman, la última de Batman. There's something in the rain. Es una rola de 1993 y mucha raza, chavitas nuevas de cierta edad, que decían, está súper chida porque la escuchaban en Batman y decía, la escuché en un concierto y dice, ¿cuál cómo murió? Es que va saliendo así, es como cuando el Guitar Hero empezó a sacar rolas y muchos huecos le empezaron a gustar las rolas ochenteras. Hace poquito casi le pego a mi hija, güey. A ver, ¿qué dijo? Güey. Porque estaba enseñando a la Gaby una playlist que es para el show y viene, no recuerdo el nombre del grupo, pero la rola se llama Here Comes the Hot Stepper, ¿te acuerdas? No sé qué cantante nuevo la sacó. Y me dice Azul, oye, los de no sé quién. Le digo, no, son estos güeyes. Mira, es un grupo de cuando yo estaba morro. Y que esa. No, y me enseña, por decirte, no sé, vea, Nicki Minaj y Bad Bunny, un pedo así, güey. Y estaba yo, pues que esta pinche generación no puede componer sus putas canciones. Bueno, muéstrale la canción original de La Tierra, Las Mil Danzas, que es como de los 60. Sí, menos, compadre. A mí menos. Me pasó con mi hija, con, ¿te acuerdas de Wyclef G y los Fugees? ¿Te acuerdas de los Fugees? ¿Cómo se llamaba esta la cantante? Esta. Lauryn Hill, ¿no? Lauryn Hill. Voz. Mi hija de 13 años la acaba de descubrir. Y es, le digo, mija, Lauryn Hill es antes de Beyoncé, güey. Vato, ella salía en la película Cambio de Hábito 2. Sí. Ella es la morrita que canta. No mames, canta bien bonito, güey. Y la neta nunca pegó, güey. O sea, sí pegó en los 90s, pero. Pero a nivel concierto. Pero Cardi B, ni ¿cómo se llama esta la culona esta de Morena de. No Cardi B, la otra. Minaj. Kimi, la super maman, güey. Pues esa es la Aretha Franklin de los 90. Sí, pues es que en Estados Unidos está bien cabrón, güey. Más respeto para Aretha. No, Aretha Franklin es la verga. Pero esta. No, pero ella es rapera. ¿Sí es rapera? ¿Qué tiene que ver con? ¿Quién? ¿O quién es? ¿Quién, Franklin? Aretha Franklin. Aretha Franklin es. No, Aretha Franklin. Ahora sí, le voy a pegar. No, sí, sí. Es una cantante. Yo aviento riscado. Hay que googlear. Yo no sé pelear, pero aviento riscado. Me puedo defender con mi orina. Y coquete.
Coquete. Me gusta tu mirada de coquete. Pues esas son las, me gusta tu sonrisa indiscreta. Las modas, va. Eres muy coqueta. ¿Qué tal lo sabes? Esa, Pedrito Fernández, güey. Pedrito Fernández, ¿quieres hablar de cosas? Mi compadre es una pinche eminencia, güey. Es una puta. Oh, también estaba la de. Me gustas por coqueta y altanera. ¿Es el poder? ¿Quién es el poder? No, no, intocable, 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 compadre. Saludos para quién? Intocable. O sea, es cuando ya te metes mucho a ver la televisión por cable. Pues. Coqueta. Intocable. Pégale, pégale, pégale. No, lindo, lindo, lindo. No, pero ahorita sí, mi querido Cristian, es una realidad y va a pasar. Sí. Va a pasar que en 10 o 20 años más. Cosas que a lo mejor pegaron, yo me pega en la nostalgia que cuando estaba en PGB había una rola de Nicki Minaj y este Justin Bieber, la And the world that me is the beauty. ¿Cómo se llama? Beauty and a Beat. Muy buena rola, güey. Pero está chiquito el pinche este güey. Uh-huh. Y ahorita esa La de la alberca, ¿no? Sí, en la alberca, sí. Buenísima, la bailaban los morros. Qué ahí guapo en PGB. Se ve ahí. Y ves ahorita, te das cuenta que uno ya está de la verga, porque cuando ves a Justin Bieber, yo lo veía güerito, con el pelo bien bonito, y lo ves ahorita y parece Don Ramón, güey, dices tú. Macaulay Culkin en drogas. Permíteme tantito. Sí, no, ya Macaulay Culkin en drogas. Permíteme tantito. Tú ves a Justin Bieber. Tú lo ves a Justin Bieber ahorita, con el pelo largo, la barba y con una camiseta de cuadros, y tú dices, este señor anduvo rondeando Soriana Santa María y andaba chiflándole a las morras de la secundaria. Le dicen, y le dicen el borrado. Le dicen el borrado. No, ahorita sí lo ves y le dices, échale 50 de verde. Para que vean que sí lo amo, no por su físico. No, yo sé, porque pero... Porque la neta sí se ve bien ojete, si lo ves ahorita, se descuida y es un pinche gringo verde, güey. Sí, cualquiera. Pasa de verdad. Digo, ya traes el dinero, te puedes dejar los pelos de los huevos hasta largos. Yo todavía no los rasuro. Ustedes lana, me los voy a dejar de rasurar. ¿Ustedes creen que algún día se deje de usar modas? No. Algún día. Es que estaría bien padre que cada quien haga lo que se hinche la verga. No, pero sí va a disminuir porque ya nada más se van a casar por el civil, güey. No, o sea, son bodas. Son bodas. No, yo creo que siempre van a seguir las modas. Pero estaría bien padre, como que cada quien traiga su trip. Y ahora también, chéquense, por si ustedes creen que son jóvenes, si cada vez que dijimos moda, tú pensaste en la frase, de la moda lo que te acomoda, ya vete a checar la próstata. Vete a checar la próstata, sí, la sangre. Vete a checar la próstata. Órale, el doctor, para que te vayas. A mí, ¿sabes? Falta el medicamento. La gente que sí me caga, güey, los que se visten como diferente, que de repente andan buchones, y luego de repente andan raperos, y luego de repente andan hippies. Y dicen, Tarzanes, les digo chinga, yo. No mames, güey. Van de riata en riata, güey. Oye, ¿sabes qué me da risa? El TikTok es un revivimodas. A mí me parece que sale uno de un vato con el pelo tipo emo, te acuerdas de los emos, y luego el vato, yo de 35 años, no queriendo hacerle caso a mi mamá, con una rola de, te acuerdas de Alison, de, quiero escapar, y el vato, no, quiero hacer nada, soy rebelde, y yo, no mames, güey, era Alison, ¿cómo se llamaba? O fin de esas madres, esos grupos. Esas fichas, y el vato era un negro con el pelo, así que se le tapaba los ojos. Buscando ángeles. A mí me dolió mucho, yo de chiquita usaba pesqueros porque me gustaban mucho, no me gustaba. Que bueno, eso ya después empezaron los camiones grandes. Y me hacían un chingo de bullying por los pesqueros. Los tiré todos y ahorita usan así de cholo. Hasta oye, los pero así grandes. A mí, la neta, la moda que no me gusta, güey, ese pesquero bien apretado. El pantalón apretado, huevos con el pinche zapatito mamón sin calcetín, güey. Esa moda a mí no me gusta. ¿Cómo se llama? Es que mocasín. Mocasín. Es que había unas que se ponían los pesqueritos que se le veía el chamorro. A mí sabes que no han regresado, güey. Bien sabrosas. Pero a mí se me hizo una moda muy chida. Creo que era 60, 70, corrígeme si me equivoco. El pantalón acampanado. 60. Sí, 70, 70. No, sí. Pero pegado y acampanado. Volvió en los finales de los 80s. Hasta ahí no talía los traía. 2022. Era 2022 que era buchifresa. Pero los hombres también. Pero yo tengo que poner. Tú has puesto una moda del cholo que le ha ido bien, güey. No existe esa moda, güey. O sea, tú la impusiste, porque tú ves a Cristian. Fuiste con tu hijo de tu. No, porque tú ves a Cristian. Eres cholo. Y lo ves con el de este cholet. Cholo. Trae una de 5,000 bolas, güey. Y tú veías al cholo así, pero traía una Dickies. Bueno, sí había, pero le llamaban Nuevo Rico, güey, a esa madre, güey. Oye, no, porque te digo, yo te veo. Y el cholo, yo me acuerdo que era Dickies, traer Eco, la del rinoceronte. Cierto. Y los Boom, te estoy hablando de. O los Boss, pero no hubo Boss.
Que los vendían. No, nada más se llamaban Boss. Y los veías a los vatos acá, güey, con ese. Y, de hecho, está esa cristiana. Ese los pantalones de mezclilla. Ese hecho sí triunfó. Es que, bueno, ¿sabes es qué te está pasando? Lo que nos pasa a todos, güey. Que empiezas a. Cuando ya eres ruco y te quieres ver joven, pero te vistes como los jóvenes cuando tú eras joven. Sí, claro. Entonces, eso hace mucho el cholo. Como que dice, esto era fresa. Y dices, pero ahorita seguirle el ritmo a la moda es casi imposible, güey. Es que, carnal, ¿sabes que los riquillos se metieron a la moda de los cholos, güey? Porque el Balenciaga es un Converse, güey. Sí. O sea, ese es un Converse. El over, ¿sabes qué se acaba, carnal? Eso lo usaban los raperos, carnal, abajo de la... del codo, o sea, la manga abajo del codo, güey. Eso no lo inventaron. ¿Y era caro el rapero? ¿Se vestía con ropa no, cara? No. Se vestían con sus propias caras, así. El rapero se vestía mucho con por ejemplo, 50 Cent y la foto de 50 Cent en su playera. Okay. O sea, acá, o cadenas. O traía dos y un dólar. A mí que me gusta el TikTok y que era gordillo rapero, en los 90s, el andar rapero era... Pantalón tumbado, me acuerdo, era Jinko, JNC, okay. Jinko, y era Eco Sport, y había una que se llamaba Cross Color. Okay. Es una camioneta. Sí, Eco Sport. Pero las playeras, ¿te acuerdas que estaban de moda? Era traer al mundo de Tasmania Box Bunny, ah, sí, pero cierto, vestidos pero raperos. Ah, te mamás. Sí, güey, era vestido, y estaban con ¿y pantalones. ¿Y el tenis, compadre, qué era? Y el tenis ¿compre? Era, era Cortés. Vas no era Keipa Cortés no, todavía no, entonces, y era Lajir LAGIR, sí. Fila. Pero que son como es. Al chile, yo quiero unos Cortés. Si alguien me ayuda a conseguir. El que fue el que se cambiaba los triangulitos, ¿no? Yo vi en los 90. Pero en los 2000, cuando hablas de 50 Cent, que digo, yo ya tenía 18 años, era G-Unit, traía lo que era la ropa de 50 Cent, pero estaba la marca FUBU. Eco Sport, que era la Eco Sport. La Eco. Y había una que se llama St. John's, que la sacaba Puff Daddy. Y era Meca, había una que se llamaba, no Meco, Meca. Eran puras marcas de los negros y eran traer ¿te acuerdas que te tenías que poner como? Yo llegué a usarlas, me veía ridículo. Traer el pelo güero con motitas y ahorita, porque Dennis Rodman así lo usaba. Sí, mejor. Y traer unas, como unas mallas. Esas siempre las utilizaron los cholos. En las carnicerías, así como en la carnicería. Sí, las mallas, sí. Los cholos y los negros eran como una para malla, mantener como si fuera el una peinado. De las pantimedias Thorin, se las ponían aquí. 50 Cent andaba así, y las camisas. Esa es la raza Dumbo, esa no la conozco. Había Dumbo, Dada, había una marca que se llamaba Dada, muy buena. Acolatronic. Ah, eso no me acuerdo. New Balance. Rockaware. Como Avril Lavigne. True Religion. Ese es de hace 10 años, de hace 12. Esa era fresía, ¿no? Era fresa, pero no también la... Era como Ed Hardy era súper fresa. Y de repente, pum, le empezaron a traer todos el Commander y ya. Ahorita se usa el Hardy otra vez. Sí, y ahorita la volvieron a sacar el Hardy. Sí, la agarró. Es que ¿sabes qué pasó, güey? Que yo creo que cuando sacan demasiado la piratería de una marca es cuando viene no. La decadencia. Ya, eso, ya cuando la ves en calca, en una camioneta, ya, vale. Yo me acuerdo la Hugo Boss era presidencial, canal, o sea, la Hugo Boss era acá. Pero sigue siendo, ¿no? Wey, sí, pero ya. No, te mamaste. Sí, Hugo Boss, o sea, sí es lo cara. Sí, ¿no? Es que ¿es Hugo Boss del traje es caro, pero ya la ropa, pues, o sea. Ya no es caro. Canal, pues yo sí he visto playeritas de 3,000 pesos. Ah, no, claro. Espérate, hay una gorra que se la puso Paris Hilton de moda. ¿Te acuerdas que tenía un reality con una amigo, la hija de Lionel Richie? Sí, Nicole Richie. Nicole Richie. Salió Pond Dutch. Es hija de Lionel. Sí, era hija de Lionel Richie. Pero es blanca. Pues la salió la mamá, güey. Salió la mamá, era Lionel Richie es. Es el de. Oh, es cantante. No. Su hija es Sofía Richie. Pues me imagino. Exnovia de Justin Bieber. Ándale. Sí, No. Franco. Pero lo que te digo es que. Déjate ver. Ellas pusieron de moda una marca que se llamaba Bond Dodge, que era una gorra que salieron las modas de traileros. Que era, ¡ay, hijas de ¿te acuerdas? Puta! Era una gorra tipo trailer. Y se gorra de albañil, güey. Ah, las de colores. Sí. Que tiene redecita atrás. Yo llegué una vez, de repente, pum, a la verga, todos traían Bond Dodge. Y ya te las en el, ¿cómo se llama la tienda que vendía gorras ahí en Morelos? Que era Mr. Caps. Ya la tenía Mr. Caps, güey. ¿Sabes que el año pasado... las morrillas traían gorra en el antro, como que era fresa. ¿Era Bondo? No, ¿sabes cuál sí se pasaron de lanza, carnal? Que antes todos despreciaban, güey. El gorrito que yo usaba como Don Ramón, carnal. Ese gorrito, güey, era como bien de despreciable. Y ahorita, carnal, lo vende la Guess, güey. Lo vende la Dolce Gabbana y todo el pedo. Y andan ya usando mucho el gorrito estilo Don Ramón, carísimo. Y dices, carnal, no mames, a mí me criticaban, güey. Yo no usarlo. Les perdono porque la cangurera
traer una cangurera era pedirle a los bullies, por favor, péguenme. Y decías, amigos, no me peguen porque esto es súper práctico. Aquí puedo traer mis plumas, mi calculadora. ¿Sí? ¿Eras mi juez? ¡Sí! Y dices tú, hijos de puta, esto es súper práctico. ¡Ah, estos de pendejos! Y luego empiezan, hijos de su puta. No, tranquilo, ya. Vale. A ponérsela mal. A ponérsela mal. Se la ponen acá. Y dices, a ver, a menos que seas malandro. Sí, que es traer aquí. Que ahí traes porque está la para traer aquí. La escuadra, la escuadra. Pero luego la traes con trompa al pelos necios, güey. Y lo único que trae es una cartera vacía, güey. Un San Benito, güey. Un cótex. Y un encendedor. Mira. ¿Qué traes ahí? Un Sagrado Corazón. La bala, güey. Una estampita del Sagrado Corazón, el loco. Mira, espérate, aquí traigo yo uno. Haz un boxing. Un santo nuevo que se llama señora, San Rolando de la Talaverna. Ya, pero ahora ya es cool. Dice, chinguen a su madre. ¿San quién, güey, de la Talaverna? San Rolando de la Talaverna. Mira, San Roberto. Yo traigo una. No, San Rolando Mota. Pero yo me subiría a un escenario y yo he visto comediantes que se suben con la cangurera al escenario. Sí, no, sí, eso no se hace. No, no mames. Yo siento que están cobrando lo de la tanda o algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes qué? Sí, tiene razón, canal, porque hay mucha gente que la traía. Güey, ¿sabes cuándo empecé yo a hacer eso? Cuando traía la tableta, güey. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que sí estaba con madre, porque yo era el vato que perdía las llaves, güey, o que perdía mi celular, o todo sombreros. El pedo. ¿Te acuerdas de que vamos a comer con Mike? Mike traía, una bolsa. O sea, bien cara. No. No, un saludo, Mike Celera, lo queremos mucho. Una pinche bolsa bien cara, güey, pero una bolsa vieja, güey. No, y el vato llega, ¿cómo están? Y yo, no. ¿Qué pedo con tu bolsa? Oye, pero es que nos tomamos una foto todos y está la bolsa ahí y de que hay una vieja ahí. Lo, no, este Mike se la sabe. Había una vieja ahí. ¿Ustedes tienen estilo? O sea, ¿un estilo en específico? El mío se llama señor que no se sabe vestir. O quisieran. Bueno, si pudieras tener un estilo, ¿cuál? De que ponqueto, darqueto. Me mamaría, pero mi edad no me lo permite. Tumbet. ¿Por qué? Vestirme como en los 90s. Pero ¿por qué tu edad no? Con la camisa. Mira, ahí te va. Sí, yo siempre he hecho, güey. Sí, es más, tenemos la foto del promo Ruby del show 1995, si podemos ponerlo el de la foto del promo de la gira gringa. Y porque había banda que me preguntaba, ¿qué pedo con la ropa ahí? Ah, pues porque es ropa que se usaba en los 90s. Tipo grunge. Y a ver, no lo hice por eso. Pero sí pienso aprovechar y le dije al staff, vamos a comprar esta ropa y la estamos taloneando en distintos lugares del mundo. Porque dije, quiero lo clásico de los 90s. Uh-huh. Y digo, y es lo que... Ahí en Tepito la encuentro, no te vayas tan lejos. Oye, te vas a poner shorts de mezclilla con botas. No, pon tú que no. Ahí te va, carnal, al chile, güey. No de casquillo. Ahí te voy a hacer una pregunta aquí en vivo, porque siempre me ha tenido la curiosidad, carnal. A mí me va bien, y mi sueño siempre fue que era vestirme bien, güey, al chile, o sea, siempre fue como que, quiero verme tus garretas bien, chidas. O sea, sí, va. ¿Y por qué no lo haces, güey? Si te va bien, culero. No, o sea, pues ahí si me ya va. Te va bien. Nada más o menos, güey, pero al chile, carnal, ¿por qué tú nunca te has vestido bien al chile, güey? Traes una playera de Mickey Mouse. Gracias, no, es neta, no es fuera, Mickey mamá. Mouse. ¿Por qué traes una playera de Mickey ¿Cómo Mouse, güey? Este pendejo? ¿Por qué, güey? El que no es Mickey, el anterior a él. Johnny Mouse. Oswald, gracias. Carnal, no me quedas, güey. Es que este era el personaje favorito de Rodrigo, pues me la compré, güey. O sea, está bien, güey, pero no es eso X, güey, tienes muchas, güey. Yo he visto a Franco, güey, que se va a una gira con un pantalón, güey, al chile, güey. Pinche pantalón ya lo avientas y cae parado, güey. Carnal, neta. Se lava dos veces y se va. Bueno, ¿por qué no te compras ropa chida al chile, güey? Sí tiene, güey, no se mamó. Sí, es que, carnal, espérate, sí tiene, pero es contada, carnal. Es que desde el punto de vista de otros todos nos vestimos de la verga. Desde el punto de vista de nosotros, yo ando por madre, güey. Ah. ¿Cómo? Bueno, respondiendo a tu pregunta. Ah, es un año, mole, comprándose cosas así. Un año, güey. Estoy una cosa. Yo en su defensa. Carnal, tú y yo tenemos más. Estoy seguro que es de puñetas. Gracias. Ah, pero te digo, yo porque siempre he sido gordo mamador. Yo desde también. Desde niño. Gordo. Gordo mamador. No, pero yo tengo una cosa. Yo creo. Espérate, tú sí te vistes como quieres, ¿no? Sí, o sea, yo siempre me. Sí, te va de verga. No, digo, yo es que ya tengo 41 y a veces sí uso. Pues jerseys y playeras y hoodies y la chica, pues ahí me gusta. Pero porque va la moda. Pero también. Siempre he sido así yo de gordo. Digo, hace poquito salió un video donde salgo yo con Ed Hardy, que estaba con Morocco en una entrevista de Banzini. Y digo, qué de la verga, pero estaba de moda en ese entonces. Pero te puedo decir una cosa que yo, no por defenderte, compadre, gracias, y me va a decir, pinche mámalo y la verga. Yo te mamo. Estás en una edad donde, que, igual que yo, ya pues, pagaste piso. Pues te puedes vestir si quieres con una pinche playera Soriana y
No hay nada que no mostrar. Nada que no, mostrar. Pero neta, carnal, por... O sea, te traes un pedo así con la ropa que dices, no, a mí me vale verga la ropa así, güey. O nunca dijiste, yo quiero ponerme un trajecito. Sí, ajá, la pregunta es, ¿no quieres? Mira, bueno, ahí les va, les contesto y va para ustedes. Ya. Cuando me empezó a ir bien, lo primero que hice fue comprarme unos tenis muy mamones. Yo sí los vi, los blancos. Sí, eran Louis Vuitton. Los hiciste cagada. Los hice mierda, güey. Ahí está, mira. Por eso ese es el outfit que vamos a usar para esa gira. Sí, como no, muy grunge. Que es como muy grunge. ¿Y el pelo también? Me acababa de cortar el cabello. Outfit de lesbiana. Te lo vas a dejar así. Ese sería el outfit de lesbiana de estos tiempos. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Sin pelo. Y también me han dicho que parece de Faye. Lo sé usar. Sí, sí. Pues es que Faye lo usaba porque era de esa época, los nombres. Y era lesbiana. Ah, no. No, esa era Federica. Me compré unos tenis muy mamones. ¿Ok? Que los hiciste mierda. Esos tenis eran cómodos. Y también era más un tema de gordo porque tenían velcro. Entonces, a huevo. En los aeropuertos a cada rato en Estados Unidos, quítate los tenis. Entonces, que los Valenciaga igual, ¿te gustaban? Porque eran de meter y quitar. O sea, no tenía que desamarrar ni nada porque es una hueva. Y como gordo es incómodo. Sudas. Me compré esos tenis que costaron como 10,000 pesos y yo estaba diciendo, no mames. Y fue de que me dijeron, güey, cómpratelos, ya te va chido, no sé qué, date un gusto. Dije, bueno, va. Me compré un carro muy mamón, que, bueno, no para cierto. Para mí. Sí. El Altima. El Máxima. No, el Máxima. Gracias. Está bien verga. Ese Máxima había dos en México cuando yo me lo compré, ¿ok? Un cabrón en Chihuahua, que lo tuve que mandar matar, para ser el único que lo tenía, y yo. O sea, ese modelo en ese color. Y la neta, subirme ese carro era un martirio para la espalda, güey. Porque está bien era chaparrito. Deportivo, es que era deportivo. Era muy chaparrito. Y luego el asiento salirte, tenía una configuración tipo F1 y te pica las lonjas, güey. Y después me compré mi camioneta, güey. Y vi el mundo desde una troca y los vi como seres inferiores, güey. Sí, dije, qué chaparritos que están todos. Y yo soy feliz en mi troca, güey. Claro, igual. Soy una persona... Pero es una troca bien fea, güey. Compadre, no, soy de gustos sencillos, güey. Pinche troca fea, güey, cómprate un... Oye, me acaban de decir también, andaba en San Pedro y luego me dio mi troca, pero está toda sucia y ahorita no le he levado. Y luego, pues, ¡Samuel, pinche troca culera! Y yo, ¡oh, claro! Oye, pero, por ejemplo, ¿tú tienes qué, 20 qué? ¿Tú no sabes? Cuatro, es que los acabo de cumplir y bueno, me... Bueno, lo dices tú, yo tengo 41. ¿El 13? ¿De enero? Diciembre. Ah, yo lo que te digo ahorita, tú me ves a mí de 41 y dices, el pinche don se viste chido, o dices, pinche vato ridículo. No, está bien, es que yo estoy muy a favor de que si tienes 50 y te quieres ver coquete, pues está va, bien. Tiempo. Diviértete, Checo. Pues. Checo, haznos mierda. Sí. Ay, en la opinión de alguien de 24 madre. Años. ¿Qué quieres vistas? Que le critique el estilo. No, ¿cómo Checo, ¿cómo se viste? Estás muy gris. Muy gris. Me aburres mucho. Okay. Pero te quiero un vergo. Okay. Yo no le traigo. O sea, yo te. Mira, no, fíjate, es cómo. Que, yo estoy a favor de que se vistan como quieran. Pero no. Si me estás. O sea, me puso un vergazo y luego me acarició. Gracias. Va, dale. Pinche puñalada. No, yo te estoy diciendo. Y ustedes también. Pues ustedes siempre me están diciendo, ah, qué pinche niño feo. Está bien. Pero no. Hemos dicho niño o sea, feo. Yo estoy a favor de que si Checo se quiere vestir así, bien. Pero si me dices que lo critique, pues lo voy. ¿Gay o gris? Dijiste. ¿Qué? Dije, es que dijo gris o gris. O sea, te veo y digo el color. Ah, yo entendí gay. No, gris. Ah. Lo veo y lo veo plano, pues. O sea, yo te pondría. Pues sí, bueno, guías planillas. O sea, yo. Mi visión es. Está bien. Yo tengo así como fresón, yo digo. Más pastelón el pedo. No, acá con una guayabera y así. Una guayabera. Una chanquita. Va, venga, me gusta, venga. Sí, a ver. Una guayabera, sí, una guayabera acá, como que te vas mañana a Cancún. Me gustaría, sigo. De Don Fiestas, ok. Sí, Don Fiestas. Don Fiestas. No, Don Fiestas, Don Playero. ¿De qué? El Brody. Sí, ajá. Y Mole dices, está chido. A Mole, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Oye, por cierto, no te la saques. Me acabo de comprar. No te la saques. Para que veas que estoy viejo. Están con madres, pinche. Me compré estos, güey. ¿Qué son, perdón? ¿Sí te acuerdas tu morocco? Son tenis. ¿A qué huele? Pero, hombre, este es el tenis tradicional, no es no nuevo, no es, o sea, es el tenis que usaba de morrillo, ese flight, o sea, pero es el tenis. Y así usaba... huele a rufles, así bien gacho. Allá viene, allá viene. Es rasca, huele. Pero te digo una cosa, esto es retro, o sea, yo ahorita estoy regresando de que antes era todo negro y nomás la pinche palomita del okay. De la, y ya, o sea, era como que no nada de... Yo me acuerdo por unos igual así, pero choclos. Choclitos y andas de que... ¿Chuecos? Choclos se llaman. O sea, yo los compraba. No es de botín. ¿Era de botín?
negros y con la palomita. Y ahorita los vi y dije, no mames. ¿Están carillos? ¿Están carillos? No, los vuelven a hacer. La edición. Pero yo trato siempre, por gordo, me gusta usar jerseys, hoodies, playeras oversize, y ahí combinarle también, pero bueno. Sí es tu estilo, el que traes pero, ahorita. Dice, yo veo fresón a Checo, dice Javi. Sí, también. Es que Checo es Checo Sarazal, dice, Checo siempre usa suéter de papá soltero. ¡Don César! A ver, Franco, tráeme. A mí me maman los shorts... De BBC Bothead. Russell, los short Russell. Mira, Franco, yo lo veo y yo digo, a este güey le pegaban de chiquillo. Sí, pero ¿por qué? En la escuela. Sí, pero ¿por qué? O sea, yo era la morra que te daba zapes. Sí. Así de chamorro. Sí. Ok. Pero. O sea, te ves como muy, muy bulleable. Ok, sí. Sí. Sí, sí, sí muy pero, bulleable. Es que sí te vale muy de verga la ropa. No, pero está. Es que, compadre, a ver, lo mira, puedes hacer. Este es mi argumento. Miren, a ver, no sean mis shorts, ¿ok? Lo voy a modelar aquí adelante. Sí, señor. No, por favor. Así se va el show, al chile, la gente que lo ha visto. Okay. No, ya anda bien, güey. Esto es lo que hay, ¿ok? No le da el culo. Yo más bien. Voy a explicar por qué. Genero al mes, diles. Voy a explicar por qué. Por cómodo. Primero, yo usaba shorts que me dicen ahorita que parecen de abuelito. Primero me puteaban porque mis shorts estaban muy chiquitos. Que decían, salieron los huevos por un lado. Pinche short de veíto y que se te va a salir un huevo. De Enrique Borja. Entonces, de Enrique Borja, claro. Hugo Sánchez. Entonces dije, tal vez tengan razón y me estoy mamando. Voy a comprar shorts tipo basquetbolista. Con los de Adam que Sandler. Son más largos, tipo Adam Sandler, exactamente. Y se viste tan... que no, o sea, que es cuando un señor quiere ponerse un short. Pues no me voy a poner shortcitos que usan los morrillos, güey. Sí, no. Entonces, yo por eso uso estos shorts aguadotes, ¿ok? Uh-huh. Ahora, yo soy muy exagerado. Cuando yo compro una prenda y me gusta mucho, la compro 5 o 6 veces. Sí, porque me vale madre y digo, puedo usar esto todos los días como Steve Jobs. Y luego no falta el mamón de que ya lávalo y no les voy a andar explicando, no es el mismo hijo de puta. Pero bueno, yo cuando me gusta, y este short se me hace muy cómodo, güey. El resortito no me marca la panza, güey. Traes el huevito, el huevito anda libre. Oreado. Y a ti te veo así como en traje, así como camisa. Sí, es el plan. De hecho, para esta gira, Gaby, cambié a camisa y me quité el saco. Antes usabas como rompevientos, ¿te acuerdas? El del Balenciaga. Sí, así como sí. Businessman, pues. No, pero luego estos pendejos salieron con la campaña bien de la chingada y me tuve que deslindar de esa marca, güey. Oye, ¿te acuerdas que traías unos que mandaste a comprar un chingo que eran Salvador Ferrama, pero eran pants? Todavía los tengo. Sí, güey, que seas. Están chingones. Cómprame unos 4, güey, porque no eran. Compré 8. Sí, me acuerdo. Pero para el show nada más. Sí, eran pantalones. Era para el show. Ya los uso para mí, o sea, también como... Pero vaya, mi pregunta es, ¿tú compras ropa solamente para el show? Sí. O sea, ¿no la usas en tu casa, por ejemplo? Pues de repente, si voy a ir a cenar con los niños y con él. Ya. Okay. O sea, no voy a ir así a cenar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, me pongo la camisa. No, pero si eres capaz, unos... si eres capaz. No me deja, Gaby. No, yo sé que por eso nomás, si no, sí. A ver, Cristian. Híjole. Gracias, José Ángel. Es que, ay, pues, no te puedo decir nada que no te hayan dicho ya. Pero a ti te veo rapado como rapero, pues. Me ves el pelón. No, pendejo. Espérate. Sí te vendría bien rapado. O sea, rapado y de repente con beanies y así tumbet, pues. O sea, tumbado. Tumbet. O sea, si quieres seguir con tu esencia chola, así más como pero raperillo. Bien, pero ahorita, ¿cómo me ves? Como Eminem. No, o sea, tú le dijiste que parecía mujer a Franco, que no, niño buleado. No, dijo gay. Ah, gay. Tampoco dijo gay, ok. Pero ya vimos que la mole es el consentido. Sí, la mole. Tú puedes hacer lo que no, tú quieras. Chupaste es que yo, a la mole. No. Franco buleado y yo. No, me refiero a que el estilo que trae la mole le queda. De gordo. ¿Sabes? Lo chupó. O sea, no le puedo decir, cambia el estilo este porque, bueno, yo, porque no me lo imagino en otro estilo. Bueno, a él, aparte de raparlo, ¿qué más le harías? Así como con jersey. Principalmente desparasitarlo. Desparasitarlo. Checarle la. Sí. Una bañada, un recorte de cola. Sí. Un recorte de cola de uña. Que le apunte. Vacunarlo. Limpieza de salarrán. Sí, no, o sea, sí te veo así como más Eminem, pues. ¿Sabes cómo? Gracias. Amoró poco. Oye, ¿tú traes un hoodie? ¿Te lo quitaste?
Así, güey, traigo, me dio calor, pues traigo otra sudadera. Ah. A Morocco, ¿cómo a lo ti? Que agarro cosas de, si tiene frío, agarro. Es que, ¿sabes qué? Yo a ti te veo y te me afiguras a Kiko de ahorita. O sea, de que ya viejillo, este, con gorrillas. Bien. ¿Cómo? De que a Carlos Villagrán. Yo veo a Morocco y siento que me va a decir que vaya a comer a su restaurante ahí en la carretera, güey. ¿Cómo? O sea, que es de los que te dice, pásale a este lado, pásale a este lado. De ese viejón amable de rancho. Y te verías chido, así con relamido así de gel, así como padrote con bastón y todo. Con bastón. Ya falta poco. Wey. O sea, se te levantaría. Pero bastante padrote. Se te levantaría Laura, pues. Porque ahorita te has muerto, güey. Oh, y Laura que se levanta. Ojalá. Laura Flores, Laura Pausini. No, muerto ya tengo 20 años. Me gustó opinar de los outfits, me gusta mucho. Pero sí, Morocco siempre ha sido su esencia rockero, traer cosas. Sí, yo me hago mierda sola, yo me veo al espejo a veces y digo, te ves bien pendeja. Y canta chido el Morocco, güey. No mames, lleva años cantando, güey. No sabía, no, pues yo no sabía, váyanse a la verga. Con Rip Off. Sí, no mames, güey. La vez pasada escuché una historia, güey. Cantaba en inglés el vato, güey. No sé, güey. Yo no sabe qué dice, pero sí, madre, de hecho, iba saliendo y se me acercó Satanás. Dije, güey, ¿qué onda? Yo, pero ¿me hablaste? No, no. No, bueno, a mí, ¿qué estilo me quedaría? Porque pues, yo tengo. No, aquí sí vienes. Primero que no, aquí yo mis peores garras. Primero te arreglas el hocico. No, no, yo aquí vengo mis peores garras. O sea, este estilo. Sí, este y no te es agradecemos. Porque si te vemos. Yo te veo en TikTok, buen pedo. Digo, no. No sí, no, sí, no, sí. Cabrón, sí, no, no. Ah, ¿quién es esa? Sí, ah, sí, sí. Te recuerdo que tenías públicos tus likes. Ah, sí, cierto. Ya no. Pero decía, oye, ¿por qué no va así la niña, chingarme? Y que se arrime la lumbre. Short y pants, rinde la lumbre. No, es que luego venía arregladilla y pasaban cosas turbias. Y dije, nada, mejor me voy a venir acá. Con Chiquichor. No, pero la otra vez subió una de que varios outfits. Sí, sí, me gusta. Perdóname. ¿Cómo? ¿Cómo que cosas turbias que te pasaron aquí? No, que de repente agarran videos y los suben a lugares turbios. Y digo, me voy a venir en bolsa de basura ya. Pues, sí, como, ajá, y como estoy en la orillita, pues. O de hecho, hoy vengo femenina. Sí, que sí. Es que una vez me acuerdo que subí. Hoy vengo coquita. Pero sí está cabrón, porque estarte yendo a la moda, lo que te acomoda, que te quede el pantalón, que no se te vea la panza, que, hombre, es un pedo, güey. O sea, digo, hay raza que se pone una pinche playera, le mando un saludo a mi compadre Marcelo, que ese puto se pone una playera blanca y un chin, si se ve bien, güey, ¿verdad? Que la gente delgada y sí, blanca se ve. Cuando eres delgado, güey, cualquier pinche cosa se te ve con o fíjate. Menos lo pegado. O tienes que ser delgado o muy gordo. Como los raperos gringos acá, como el Big Fat Dick, no sé. O sea, tú ves un gordote y se ve bien, güey. O sea, le pones un traje, parece guarura, güey. Le pones ropa tumbada, parece rapero, güey. Le pones ropa de playa, parece samoano. Le pones un saco negro, parece Rotoplas. Ajá, pero si estás no tan gordo, pero gordo, sí. Nada se ve bien, güey. O sea, ahí la gordura es muy hija de puta. Oye, también ahorita con las mujeres, güey. Las mujeres, yo en lo particular, estaban hace 10, no, unos 5 años muy, muy de moda. Todavía las buchonas, o sea, digo, siguen de moda, pero de que. Que aquí que dijera, ¿te acuerdas que se llaman Bebé? Una marca que sí, Bebé o Calvin Klein. Qué en horrible, el pecho. Sí. Y bien apretadas y el pinche cinturoncito. Y ahorita. Con cintos. ¿Sí? Con cintos y que diga Gucci. Era típico ver a la vieja, pelo negro, chichoncísima, culonzona. El cinto que dijera Gucci, o sea, la G de Gucci ahí. Tacones. Y tacones y los. Y los tipo top. Bebé. Sí. No era ni top, nomás top pegado y que Calvin Klein. Siempre era Calvin Klein y Bebé. Sí, es que eran blusas como con el corte así. Era una marca, Bebé. Marca Bebé. Y ahorita marca ves bebé. A las morras y andan. Tienes que. Ya no está tan de moda el que estés bien. Culona y chichona operada, sí, digo que obviamente se le agradece. Se agradece, sí. Pero las flaquitas que se y que traigan, que se vean más, como le decían, estético, pantalón holgados y que el pelo sí, más suelto. Sí, güey, sí, no mames. Y playeras de, digo, mis hijas se compran playeras de AC/DC, de Easy, de Wu-Tang Clan, y digo, ¿sabes quiénes son? Y dice, no, pero en las tiendas nuevas. Son marcas. Te las venden, güey. De otra vez mi hija traía una de Easy, y le digo, ¿sabes quién es Easy? Y mi hija, no. Y es que ahorita se. Hijo, no es lo que venden en internet. Una lavadora, dice. No, una lavadora, dice sí, pendejo. Pero. Carnal, la neta, a mí la mujer que está delgadita, carnal, y se viste oversize, no mames, güey, se ve bien perro. Y es que está ahorita de moda eso. Bien, no sé, güey, se me hace muy, muy, muy de San Pedro, no sé por qué, güey, aunque se vea aguado, güey, se me hace muy nice, güey. O que traen el pantalón aguado y arriba traen pegado a la playera. Sí, ándale, o viceversa, o apretado el pantalón y arriba muy aguado, güey, se me hace,
Pero ahorita apretado el pantalón y arriba. Es que iba a parar de manos, güey. Bueno, ¿dónde lo seguimos, señor Cristian Mesa? Síganme en las redes sociales, Cristian Mesa Comediante, en mi página de YouTube. Sigan el proyecto nuevo que está, nos está yendo muy bien, la neta. El de mamá está mala, pero la neta va, ahí va diciendo. ¿Y vas cambiando la conductora cada semana? Voy a tratar de estar cambiando hasta que ya nos quedemos con una o dos o las que caigan. Entonces ahí va a estar, proyecto de mamá está mala. Esta semana estuvo con Robertita y viene la próxima semana, viene. ¿Y por qué se llama Mamá está mala? Mamá está mala. Entonces la onda es agarrar pura de multimedia. Pues es lo que hay. Oye, güey, ¿dónde hay muchachas así muy virales, carón? O sea, ¿cuántos hombres virales? Todo Villagrán, están hasta la madre. Virus, bacterias. No, es que sabes vete que a comunicación. Te voy a decir algo, carnal. Siempre en mis videos cuando salió una muchacha venden demasiado a las mujeres. Venden más que un hombre, mole, de una manera impresionante. Y dices, ¿por qué no hay tanta mujer viral, carnal? O sea, somos, por ejemplo, tú dices, Carly Ruiz, ¿cuántos hombres con los números de Carly Ruiz no hay, güey? No sé, yo no conozco ningún hombre en OnlyFans que le vaya tan bien. No, no, en OnlyFans no, o sea, estoy hablando a nivel fama, ¿me entiendes? Porque depende del, ¿cómo llamarlo? Contenido. Sí. Depende. Es que, mira, yo te soy sincero y te lo voy a decir. Yo te puedo decir a mí me gustan las entrevistas que haces tú con las morras. Pero yo soy, por ejemplo, veo el de Robertita y nomás estoy viéndole que se le va a salir una chichilla, porque las tiene chiquillas, pero que se le va a salir una. Porque se está cómoda y acomoda. Y luego ves a Emma Huevo y también se moflezón y todo. O sea, el hombre es muy de. A veces le vales verga tú como conductor y. Es quieres visual. Ver, es visual, güey. El hombre este de. No, me hala, ver. Sí. Y te digo, agarras una morrita a lo mejor más tapadita y. O sea, de que. Quieres ver carne, güey. Por eso jala. Y bueno. Medios. Y las mujeres no hacen eso. Por eso sí. En todas las películas y telenovelas ves güeyes feos y panzones y así, güey. Pues bueno, ahí sigue el proyecto de Mamá está mala para que estén al pendiente. Es el Cris-Mesa en Instagram y regresamos a Twitch esta semana. El Cristian Mesa en Twitch. Ahí estamos, compadre, todos. Síganlo en todas sus redes. Saludos a Martín Guerra, que si nos mandas un saludo. Saludos, Martín Guerra. Saludos a Idali Torres. Gran función en Ciudad Juárez. Espero que te gustaran los dulces. Muchas gracias. Así le decimos a las prostitutas. Sí, hola, güey. Sí, sí. Saludos a Fabián Torres. Emanuel. Franco, buenas noches, puedes felicitar a mi novia Andrea Vázquez Hidalgo, que es su cumpleaños, felicidades Andrea Vázquez. Doctor Génesis, Franco, le pido un consejo para mi novia que tiene la cuenta privada. Pues anda cogiendo otros güeyes. No. Claro. No, Franco. ¿Por qué la pone privada? Para que no los vean otros güeyes. A mí me caga que pongan privado y que tengan Instagram. Pues si es pública se enojan y no, privada también. ¿Tú qué pensarías? Que tu novio tiene su Instagram privado, entonces tú no lo puedes ver. Es un güey muy reservado. O que no te tiene en sus mejores amigos en si Instagram. Ah, si no me tiene, ya es otro. Sí, pues es lo que está. Él no la sigue. No, pues la puso privado. Algo esconde. Ahora, ¿para qué se ponen en privado y quieren y compran la palomita de verificado? Porque es que es lo obvio, güey. Cuando el río suena es porque el camarón se quedó dormido, güey. Entonces eso es obvio. Saludos a Esteban López desde Acatic, Jalisco. Acatic. Julio León, saludos al panelón, felicidades a mi novia Elizabeth Soriano por su cumpleaños. DM, saludos para la mesa, el señor Blackcock me puede mandar un, me quiere cortar la pierna Black lo más Pistol, dramático posible. Black Pistol, todavía no tengo la pierna. Black Pistol. Black Pistol, saludos. Me quiere cortar la pierna, padre mío. Franco, ¿eres Team Eren o Team Armin de Attack on Titan? Yo soy Team Levi. Saludos a Miguel Ruiz, preparando el 15 de la niña acá en el Valle de Texas, el puro vestido $2,100. Hola, verga. Daría lo que fuera. Con ese vestido, compadre, haces aquí en Guadalupe en las cúpulas rusas un 15 años hasta con pollo en la chapa. Ojalá Gaby escogiera un vestido así de barato. ¡Ay, cabrón! Ojalá. Saludos a Eduardo Alejandro. Diablo, ¿viste lo de sí? Ya lo comentamos, lo de jurado. Santero Cholo, dile a mi amigo Julián Ceja que ya se venga a vivir conmigo. Para hacer el trío, que no se haga pendejo. No, compadre, ¿qué tal si a tu vieja le gusta más tu amigo? ¿Valiste madre? Sí, cierto, güey. Hay puertas que no se deben abrir. O que de repente nada más esté tu vieja viendo ustedes. Una película. O que te guste más a ti, sí, tu amigo. Hay una película de, ¿cómo se llama el gordito este que salía de Super Cool? ¿Neil Hilson? Jonah Hill. Jonah Hill con este Puff Daddy y el que anduvo con Katy Perry, el actor. Ah, el pinche barboncillo. El barboncillo rockero, que se llama. Sí, nombre como griego, ¿no? Sí, griego, To the Greek, ¿no lo viste? Ah, ¿cómo no? ¿No viste esa película? Él es un comediante británico. Es bueno. Es muy bueno, sí. Muy ácido. Pero sale que el vato es un artista chingón, hablando de ese pedo. Y de repente el vato, pues, es una cosa que es Bon Jovi, güey, o pinche Axl Rose.
Y el vato, el gordito, pues cuando estaba gordito en el gym, le dice, oye, pues lo manda Post Daddy, que es de la disquera, a que le maneje su nueva gira. Okay. Y en una están en un, él con su hijo, dice, tengo pedos con mi hijo, dijo, vamos a hacer un trío. No. Te voy a orientar para que reviva el amor. Entonces el pedo es ese, güey, de que dice, me dio mucha risa porque no. La morra pues era enfermera y de que, ay, oye, pues imagínate que le digas a tu hija, oye, va a venir Axl Rose y vamos a coger entre los tres. No, me lo cojo yo solo. Entonces el pedo, empiezan a besarse ella y su morra y luego le dice, oye, gordo, ¿puedo darle un beso al vato? Ándale, lo voy a ver. No, pues la morra se prendió con el huevo, pinche Axl Rose ahí enfrente y de repente ya el vato mamando burro. Perdón. Pero dije yo, es que esas puertas. Es peligroso. No las debes de abrir porque dices tú, donde la morra se te voltea y dices, que el otro se saque el pinche chacualón y tú con el chilillo ahí. Pero obviamente eso es de hombre inseguro. Bueno. Saludos a Chris 19, comandante Osmodia. Necesitamos ayuda. Johnny Rock ya lo venadearon. Segamix, se supone que los millennials son los que nacieron en el nuevo milenio. De para arriba. No, te digo, hay varias páginas que dicen que son 81 u 82. Héctor Navarro, saludos, Chris, qué chingón verte. Yo soy el no cholo que subiste al show en Guadalajara. Ah, mamalón, compadre. Hay un vato, es que hay un vato que se peina como yo y se pone el palecate como yo. ¿Por? No sé, pero ya van tres o cuatro chavos que veo acá. ¿Lo anexaste? No. Saludos de la Godzilla a la Mole y Morocco. Ah, no mames. Oye, están viendo muchos fans de los Manriques de hace años. Manuel Espinosa. Franco, después de 18 años por fin estoy con mi papá. Me tuve que venir de mojado, pero estamos juntos de nuevo. Mándame un beso, saludo con la Mole. Y qué chingón, hermano. Jesús Martínez. Ya regresa la rana al Pachuca. Ah, no, nosotros. Franco, espero vuelvas a Juárez. Fui al show de las 6 y me pasó de todo. Me ponché de camino al show. Llegué a medio show y ya no estaban mis lugares. ¡Qué la chingada! ¿No estaban los asientos? ¿Los habían quitado? Sí, güey. Cristian Olivera. Franco, dile a Cindy Caballero que la amo. Dile tú, pinche culo. Saludos a Mother Yami, que le dio like a mi comentario en Insta. Dice JG. Sí, alguien me puso Mother. Es que me dicen Mother. ¿Por? ¿Mamá? Pues soy su mamá, sí. Ok. Emanuel Bustamante. Diablo, ¿puedes comentar sobre Canserbero? Pues la verdad es que fue un gran rapero. Digo, él originalmente era reggaetonero, después se cambió al rap. Ajá. Y creo que actualmente es el cantante de rap en español más relevante de los últimos 3 décadas, sin pedo. Oye, carnal, ¿y es cierto que antes de que falleciera no era tan famoso? ¿Es cierto? Sí, era conocido. Pues, o sea, sí era conocido, o sea, pero no para era... la banda que le gusta el rap. Sí, ándale, que ahorita pues ya, o sea, tiene años que ya era muy, es que muy cuando sonado. Un cantante muere joven se hace leyenda, güey. Sí. ¿Supiste lo de la manager? Y no, que según ella... Que ella planeó todo. Para joder al novio. Que según que no, que según que puro pedo. Mira, toda la banda que es fan de Canserbero siempre pensamos, o pensaron, como lo quieran ver, que no se había suicidado. No. Lo cagado es de que ahora que dicen no fue suicidio, la banda está, no sé. No es cierto. Me parece sospechoso. Digo, bueno, hermano, pues no sé, ¿verdad? No sé por qué después de tantos años la morra confesó. No sé, entonces... ¿Para qué hablo de algo que ¿quién no presionaría tanto, va? Para que salieran, ajá, ahí. Es que también dicen que había un tema político, o sea, no está sé. Extraño. Sí, estaba ahí medio espinoso. Saludos a toda la mesa, son... Mole, qué buen video con Latin Lover. Gracias. Rifle, qué buen tirando bola con Jesodoro Derbez. Y Cristian, qué bueno que hay salud. Mauricio Lango, hasta que me hizo conocer al Cholo en León. Showzazo, esperamos tu revancha, taladernoso. Vas a ver que sí, pero la primera vez te digo, sí, no fue chido, gracias a Dios. Señorita Ruth, ¿preparó usted nota? Así, bueno, cuente, algo así. ¿No? La neta me la saqué de la Pusey, entonces... ¿De la qué? De la Pusey. Es como golfo. ¿Qué pasó? Es Pusey, pero pronunciada. Como dijeron Pusey, el vato tiene que ir al baño. Sí, es. Le dio cosquillas. Me ganó. Bueno, me imagino que vieron la película, ¿cómo se llama? ¿Sociedad de la Nieve? No. No la he visto, pero sé de qué trata. Vi la original, que se llama Sobreviviente de los Ángeles. Sí. Bueno, sí, es la misma historia. Sí, sí. Quería abrir un debate porque se me hizo algo que... O sea, que yo todavía sigo Netflix. Pensando. ¿En Netflix? Está en Netflix. ¿Y es película o es serie? Perdón. Es película. Es película. Está basada en... Está padre. Los chavos que chocaron en los 80. No. 72. 72. Sí. Un equipo, no sé de qué parte. De rugby, ¿no? De rugby. Uruguayo. No sé, uruguayo, creo. Chocan en los Andes. Están en los Andes. Duran sin rescatar, no sé si 2-3 meses o semanas. Creo que lo rescataron en enero, ¿no? Y chocaron en octubre. ¡A la madre! Ah, y la película se trata de todo cómo sobrevivieron. El tema fue que para sobrevivir hubo canibalismo. Se comieron a los... Ajá, justo era de lo que quería hablar porque estaba leyendo
que con el canibalismo había una enfermedad que se llama cumu, que es como la vaca loca. Ah, ubican la vaca loca que te lo comes y como que te vuelves loco, pero tarda muchos años en que esta enfermedad te dé. Ajá, se te dé. Cuando estaba de moda lo de las vacas locas, había un chiste muy bonito. Sí, sí. Que le decía una vaca a la otra: oye, ¿no te preocupa lo de las vacas locas? No, yo soy canguro. Sí. Pero acá la onda es que lo que dices tú es de que de comer carne humana, güey. O sea que había, bueno, yo me quedé pensando, pues estaba viendo la película y me quedé pensando, ¿me dejaría morir o me comería a un cuerpo? Y quería abrir ese debate de... Ahí te va. En un hipotético caso de que un puto avión... Hay un tema religioso también ahí, carnal. Vamos a... O sea, es tema religioso, ¿verdad? O sea, cada quien sus gustos. Pero dice la Biblia que el que comete canibalismo no entraría al cielo. Tú, en esa situación, ¿qué pedo que dirá Dios? ¿No entraría al cielo o entraría al cielo? Sí, dice. No, el que comete canibalismo... Yo pero no creo que... Así podemos opinar desde afuerita, pero hasta a llegar a ese extremo. El ser humano, yo creo que cuando quieres vivir... Sobrevive, o sea, imagínate, sí, que dices tú... Oye, sí, esas son ganas de vivir. Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, choqué, a lo mejor me imagino, te empiezas a... Me pasó una vez, no, que andaba en unos racers con unos amigos en la carretera nacional y nos fuimos para el Manzano, pero más para adentro, y se nos chingó un racer y estuvimos, digamos, en el lugar 24, no, menos de 24 horas, cuenta que se nos chingó el racer a las 8 de la noche, no había señal. Nomás traíamos cheve y drogas, y no había comida. Pero hay gente, pero me tocó un vato. Al otro día pasó un ranchero y nos ayudó. O sea, estuvimos, ponle, de 9 de la noche. O sea, 12 horas, ponle. Sí, el ranchero lo vimos como a las 8 o 9 de la mañana, y ya de ahí se... ¿Y si te dio miedo? No, yo te digo, yo claro, en un momento dije, no va a pasar nada, estamos acá. Mm. Ya digo, fueron pocas horas. Pero hay gente que es más débil, y me tocó un camarada de un amigo mío que empezó a llorar, güey, y era un vato ya más grande, o sea, estaba... Le pegaron. No, de que el vato, güey, no mames, y si no, le güey, cabrón, no estamos, o sea, si caminamos 4 horas, llegamos a Laguna de Sánchez, güey, Santiago, pero bueno, vamos a esperar, porque no querían dejar el racer, pues era un racer, sí, caro, sí, sí. Y de que ahí, entonces, yo no me imagino un güey que dices tú, a ver, estoy aquí, está un pinche pero frío, ya me va a llevar la verga, la única forma, me quiero morir, me dejo de comer y me muero y la chingada y me congelo. La única forma de sobrevivir es que, para que pueda seguir, es comiéndome un pedacito de carne y... Sí, porque además había un güey ingeniero que arregló una radio, uh-huh, para escuchar las noticias. Uh-huh. Y como a los 12 días escuchaba en la radio que dijeron de que se cancela la búsqueda de los vatos de los Andes hasta inicio de año. O sea, faltaban 2 meses. Entonces... Pues yo, o sea, si yo digo de que, güey, si yo escucho que ya no me van a buscar, estoy en medio de la nada, en un puto clima bien insoportable, pues yo me hubiera dejado morir. O sea, yo no hubiera, pero yo digo, ya eso... no voy a comer cuerpos, güey, ya no me van a buscar. Pero sí, sí me... No, mira. Sí me impresionó bastante que dije, güey, esas son ganas de vivir, o sea, ¿sí? con cero esperanzas. Yo te voy a decir algo que he aprendido. Mucha gente critica mucho, por ejemplo, en lo de los anexos, güey, que de repente un pinche flaquito te da la vuelta bien cabrón, güey. El grado de supervivencia de un ser humano, güey, o sea, sale todo, uh-huh, la adrenalina. Todo, adrenalina. Pero todo, carnal, todo, o sea, me ha tocado, tengo compañeros policías que entre 5 o 6 güeyes no pueden con un vato. Es cierto, esa es leyenda, güey, de que dice, no, entre 6 policías y no podían, sí es cierto, güey, no puede, el grado de supervivencia de un ser humano es muy fuerte. Entonces, en el momento, carnal, en el que tú tienes el grado de supervivencia más la agonía de que sientes que te vas a morir, carnal, te sale ya, amigo. Entonces, o sea, tú comerías. Híjole, güey, es que yo te diría ahorita que no, güey, pero en ese momento, chingado, güey, te sale eso, güey. La agonía es lo peor que puede vivir un ser humano. Es como, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿tomarían orines? La primera respuesta es no. Uh-huh. Yo sí. Pero si eres... En supervivencia, sí. Es que apenas iba a ese lado. No. Yo sí. Es muy bueno para la piel, quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas desde ahorita. Lo tomo desde el envase. Que digo cada quien sus fetiches. Directo del envase. Pero desde el inodoro. O sea, a eso iba. Hay cosas que si me pones en un escenario y me dices, está comerte a un compa que se te murió y tragar pipí. Pues tragar pipí fácil, te digo, sí, sí lo hago. Del vato que se murió. O sea, pipí fácil, te digo, de que, pues, ¿sabes qué? Pues sí, es lo único que hay.
Pero aquí es como, bueno, sí. Ahora, aquí la pregunta es tema supervivencia o tema hambre. ¿Sí me explico? Pues van de la mano. No. O sea, yo me como esta madre porque tengo hambre, sea lo que sea. No para sobrevivir. No estuvieron días sin comer. O sea, ya había mano, mucha ¿no? hambre. Pero que son 3 semanas, ¿no? Lo más que aguanta el ser humano. Creo que sí. Creo que es un mes. Sí, el agua es el que está chido. Sí, no, digo, agua, pues tiene. Pero la nieve y la derrites. O sea, vaya, en mi alucine de este caso de los Andes, es decir, no estoy comiendo para, voy a sobrevivir. ¿Sabes qué? Es lo que hay, güey. Tengo un chingo de hambre, pues ni pedo. Me ¿y ahora, así en frío o no? No, un asadito. Sí, no sé. Sí, lo cortaban así. Sí, yo vi. Yo vi una entrevista del superviviente de que le preguntaron. No, spoiler, quiero verla. No, es una entrevista, no es la película. Es una ¿cuál spoiler? Pasó en el 72, chinga. Y hay como se cierra. Vi una entrevista de uno de los güeyes que sobrevivió, que le decían, ¿a qué sabe? O ¿qué sentiste? Y decía, te soy sincero, en ese momento, no, o sea, yo no me sabía nada. O sea, me sabía a carne hielo que sacas del refri y ya. Y yo, bueno. O sea, está bien. ¿Y qué era la pregunta que me dijiste? Dijo, pero te comiste. Ah, qué cruda, sí. Te comiste los huevos, güey. Sí, porque le preguntaron de qué, pero la cocinaban o algo. ¿No? Y un vato dijo, pues intentamos ahí, porque había un vato que traía porro y traía algo para aprender. Okay. Y si intentamos ahí más o menos, pero cuando ya no dio, pues era así cruda. Ahora, no me imagino carne más tóxica que la de ser humano, güey. Claro. O sea, en descomposición, además. No, yo. Bueno, obvio, por la nieve. Por la nieve, no. Ahora, otra cosa. Quiera, o sea. Decían, fumaban un chingo, traían un chingo de tabaco. Comentaban que traían mucho tabaco y traían encendedor. Y dice, ¿por qué no prendían fuego? Pero dice que todo está humedecido, no había nada que pudieran prender. Que era un pedo. No, está muy cabrón. Oye, y perdona la ignorancia, porque yo he visto que por la gente que se queda en la isla de todos, pues se van al naufragio a intentar como salvarse, porque ellos no caminaron. ¿Para dónde? No, sí, bueno, ya al final. O sea, sí le hacen los náufragos, güey, se suben a la carnal, chica. Pero, por ejemplo, hay gente que se pierde aquí en el Cerro de la Silla, güey. Uh-huh. La cordillera de los Andes es inmensa. No, y luego Nevada. Y así se salvaron, güey, como quiera. Dos güeyes caminaron. O dos o tres. Y buscaron ayuda. Por eso, pero ahí se encontraron un güey en un caballo y el güey del caballo fue de que acá están. Se comieron al caballo. ¿Qué? Dijo que lo vamos a jugar al caballo. Ahora, por malo el pedo, ¿no? Pero no sería como lo primero que te comes, digo, suena chiste, pero son las nalgas. Que es el músculo. Ajá, no, porque es grasa. De la secretaria, hijo. Y no, y porque según yo las nalgas son 3 músculos y es un depósito de grasa. Entonces sería carne como más sabrosa, güey. Porque el resto del cuerpo. Pero cuando te mueres te meas y te cagas, ¿no? Sí, pero no. O sea, yo no optaría por comerme algo de acá para allá. No, pero la nalga no llega a intestino, güey. O sea, no. Sí, no, llega la nalga, así. O sea, el cachete, güey. No, pero pues. Pues ahí con nieve le lavas el culo, ni a mí. Pues aquí, o sea, así. O muérete, ya la chingada. Oye, es que yo sí me quiero poner ahí. Tú, apenas estaba viendo que se cogen y vieron un vato así pegado a un fundillo. ¡No, güey! ¡Espérate! Es que a mí me gusta el tueta. Oye, mi compadre Rogelio se comió las nalgas de Roberto y dice: pero Roberto no se ha muerto. Ya nos vamos aquí, no lo quiero. Si me voy a morir, no me voy a decir ese gusto. Bueno, ¿tú? ¿Te comes a alguien para sobrevivir? Ah, ahorita dije, cabrón, no. Yo creo que ya, al extremo sí. Si puedes. Yo creo que sí, intentas hacer lo que sea por seguir vivo. Claro que sí, güey, todos. Porque, o sea, tu opción de decir yo me dejo morir suena creíble. Pero cuando tu hambre es tanta, o sea, nunca hemos estado al borde de la inanición, ¿sí? Por ejemplo, a mí me caga el agua mineral, ¿sí? O sea, no me parece sabrosa el agua mineral, me da mucho asco. A mí también no me gusta. Pero hubo una ocasión que fuimos a una excursión en primaria que se llamaba Xochicalco, son unas pirámides que hay ahí, y Teopanzolco, una de esas dos. Pero me acuerdo que caminamos un chingo, no sé, te estoy hablando como unas 4 horas subiendo un puto cerro de mierda. Para llegar a la pirámide, decir, ¡ja! La pirámide. Y nada más había una tiendita de mierda. Y la señora dijo, es que nada más me quedan aguas minerales. La más sabrosa que me he tomado en toda mi vida. O sea, tenía tanta sed que dije, chingue su madre, un agua mineral. Y esa madre a mí me hacía vomitar. Esa vez no vomité. O sea, me cayó bien rico. Entonces, y solo fueron 4 horas de caminata. Ahora imagínate un güey en el desierto. Lo que le pongas que sea agua se lo va a tomar. Un güey que lleva 3 semanas sin comer, lo que le pongas le va a saber sabroso, porque ya es tu cuerpo diciendo, güey, necesito comida, no mames. A mí me posó, a mí el tomate me gusta en catsup, o a lo mejor el pico de gallo. O pateado. Pero me tocó una vez también en un campamento que nos fuimos a caminar. Humano. Y cuando regresamos, no, o sea, sí había comida, pero estaba, ¿cómo te diré?
Pura sin tomate. Cruda, no. Oye, aquí íbamos a hacer carne asada. Entonces teníamos que prender. Yo traía un vergo de hambre y me acuerdo que traía un vergo de hambre y agarré una tortilla, o sea, fría. No, o sea, mames. No, porque todavía no prendían el carbón. Agarré una tortilla fría, me comí con sal y agarré un tomate. A mí no me gusta el tomate crudo, o sea, o tendría que ser en salsa. Lo piqué así, le eché limón y sal y empecé a morder, güey, del hambre que traía. O sea, porque dije, no, hombre, de aquí que prendan el puto carbón. Y me cogía un vato ahí. De inanición. Tú sí comes cuerpo humano. Un vato que les dejan el hambre. Todos hemos comido culos. Pero no, yo digo que sí. A lo mejor, mira, agarras un poquito de si está el fuselaje ahí, alguna manguerita que esté así de gasolina. Y le pones tantita gasolina al pedacito de carne y le prendes con un encendedor y que se vaya quemando. Que como un Kobe. Sí, o sea, pero que se queme y tostada. ¿Queda tocino? Sí, que sepa como a tocinito. Y me iría a partes blandas, como puede ser el escroto, si es un hombre, o las chiches, si son las de. Decía un vato que si no va. No, más lo volteó de espaldas, okay, para que no me vean. Dicen que habían tres vatos, va. Dice que uno en un náufrago y uno de ellos se murió. Y güey, pues no mames, pues vamos a comernos a este vato, va. Y lo no, pues total, ya se lo chingaron y seguían ahí. Otro vato ahí, es que conté mal el chiste, va, pero eran más vatos. Y luego estaban ahí los otros vatos, va. Y le dice, güey, pues ya nomás quedamos nomás nosotros, va. Hay que mocharnos una parte del cuerpo, va, pues para ver que nos vamos a mochar. No, pues yo me mocho el pinche dedo meñique y se acabó, yo no juego Xbox y la chingada, va, no lo ocupo. Eso es lo que les puedo dar, va. No, pues está bueno. ¿Y tú? No, pues yo les voy a la planta del pie, güey. No, pues la planta del pie es lo que voy a darles yo de comer. ¿Y tú? Lo nombre, yo no, hombre, yo les voy a dar la verga. Y me dijo, ah, bueno, entonces nomás piensa en tu ruca. Es algún pedazón. Hay un caso de un vato que estuvo en una isla desierta y de que, pero que, no era desierta, era como una jungla. Y ¿se comía él solo, no? No, comía peces y todo y solo se encontró a un chimpancé. Y convivió con el chimpancé, pero pues no, podía habérselo comido. Y cuando los encuentran, se suben y dicen, oye, vente, ya súbete y tráete el chimpancé. Con la tecnología que traemos, lo vamos a sacarle plática para ver qué es lo que hicieron durante todo este tiempo. Y dice, ¿sabes qué? Mejor deja el chimpancé aquí en la isla, no le saquen sopa. Family guy. ¿Algo más que desagregar, señorita Roots? No, es todo. Quería ver qué hacían ustedes. Pues yo creo que sí comemos. Unas tostadas de pata. Ay, no. ¿Dónde las seguimos, señorita Roots? Yami Roots, a mis redes sociales, WTZ, y ahí está mi fotillo Darketa. Muchas gracias por escuchar. La Merlina Roots. La Merlina. Saludos para Jaimito Páramo, Showsation Juárez, regresa pronto, gracias. Soberanes, en defensa de Checo, WhatsApp en su comienzo era gratis solo para Android. Ok. Costó 13 pesos para descargarlo en Apple. Así es. Era un dólar, creo que costaba. Ok. Benjamín Ávila, Rifle, tu show bien chingón el viernes en Chihuahua. Nada más las sillas estaban mega incómodas. Fíjate, yo soy el encargado de escoger las sillas y ponerlas. Voy a tener cuidado en eso. Por favor, te encargo. Uno pensaría que es tema del lugar del. No, es tuyo. Pero es mío. Entonces, una disculpa que las sillas que escogí no te gustaron. Omar Payar, la nueva televisión Samsung. Ok. Fernando Ayala, puede mandar un saludo a mi hermano Ricardo Ayala, que se irá a jalar hasta las 12. Yo me quedo a dormir. Qué coraje, güey, o sea. Uh-huh. Yo me acuerdo esas salidas al aeropuerto en la madrugada, güey, que ves a tu familia bien acostaditos y tu chingada. Que está haciendo un vergo de frío. Sí, güey. Y no son ni para acompañarte a la puerta, güey, así que gracias por darnos de vivir, güey. Sí, o sea, vengan a su. Bueno, saludos a Vázquez. Mole, mándame saludo como viejo cochino. Saludo, mijo. Dante TV, hola, soy Cris. Franco, dile a mi primo Andrew que me acompañe a verte este 5 de... Al chile no vayas, güey. Si no quieres ir, no vayas, puto. Nadie te va a estar rogando, güey. Sí. Así que vaya. Saludos a Israel del futuro, que nos ve mañana porque anda en el jale. Sat 13, ¿habrá Meet & Greet en Radio City? Creo que sí. Juan Luis, saludos para todos. ¿Cuándo vienes a San Diego? Espero ir este año. Un beso de toda la mesa. 1, 2, 3. Ahí está. Me encantó cuando viniste a Cabo San Lucas, dice William González. Gracias. Cristian, mándale un saludo a mi amiga. A ver, acá está. Luis Ansaldo, el Rifle, dice, ¿puede Cristian enviarle un saludo a mi amiga Débora Malcacho? Ok. Yo me puse nervioso en el Meet & Greet de Aguascalientes, no puedo decirte lo mucho que te admiro, señor Rifle. Muchas gracias, Carlos Alan. Saludos a Oscar Macías, a Bernardo Longmont Colorado, que cumple años hoy. Checo, ya salió tu pack, rasúrate el derecho, dice Cristian Olivera. Saludos, perros. Ya no veo los lunes sin la fucking mesa, dice King Cristiano. Muchas gracias. Lo mejor de los lunes, dice Yair. A ver cuándo viene a Matamoros, Tamaulipas.
Dúo crítico, en la temporada 4 de Stranger Things se popularizaron 3 canciones: Separate Ways de Journey, Master of Puppets de Metallica y Running Up That Hill de Kate Bush. Gracias. Señor Franco, antes ser gordo era feo, ahora no, dice Francisco Pino. No, sigue siendo feo. Señor, ya como Jolopro, ¿pero usted nota? Sí, señor. Cuéntenos. Fíjate que ya ves que hubo así el tema. Ah, perdóname, perdóname. Antes de eso, perdóname la vida. Digo, para en lo que disfrutamos de. Sí, tenemos una mención porque nos mandaron un regalo de azul turquesa. Y me ando picando a la dueña de ese local. Qué bonito, qué bonito tu cabello, bebé. Por favor. Eso fue sarcasmo, güey. O sea, sí, sí se te mamó, güey. Sí se te mamó. Está con madre tu look así vagabundo. Pero ¿tenemos Coriacam o dónde lo enseñamos? Perdón. Se va a hacer Zoom. Ok, mole, ¿puedes enseñarle a la cámara? Que eres el amo de las menciones. Bueno, señores, ya viene. Ah, cómo me da miedo que abre algo. Sí. Oye, ya viene. Ahora. Yo te tengo la cara. Lávatelo, pedo. Ya viene lo que es el 14 de febrero. Imagínense que llega tu vato completamente desnudo con este pastelazo. Y que dice: arriba Cristian. Arriba Cristian. Pero ustedes no saben qué es lo que pasa aquí. Tú estás así. Aquí se los ¿te muestro? Ayudo, compa. Gracias, gracias. Está pendiente que se vaya para adelante. Y luego levantas, ¿no? Sí. ¿Levantas? Okay. Sí, sí, levantas. Levantas y se vea esto. Fíjate. ¿Qué dice? Muchas gracias, qué bonito. ¿Arriba qué? Qué bonito. Pero de esta. Arriba, pero de esta. ¡Eso! Puedes comprar estos en azul turquesa, que puedes ponerle cualquier cosa que tú quieras. Es como, o sea, te quiero. O puedes poner, por ejemplo, puedes poner, ya no te quiero. Y luego le levantas, ahora te amo. Sí, ¿sabes? O te quiero. Te quiero cuatro. Mucho. Pero arriba de esta. O si eres morra, le pones, pero como amigos. Sí, déjame, le saco un videito ese. Déjame, le saco un videito. Bien chido. Muy bueno, güey. Ese dato. Pero están muy chidos. Son nadie. Al rato vas a ver que la Leti le van a empezar a sacar sus mamás. Aquí salió primero en azul turquesa, señores. Los pasteles que traen doble mensaje. Puedes decirle, te voy a reventar las tripas. Y luego le quitas esto, no es cierto. Va a ser el culo. Una propuesta de matrimonio. Una propuesta. ¿Te quieres casar? Te sugiero que te limpies porque si llegas a tu casa, sí, te van a putear. Sí, claro, no, 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 a ver, es que quiere hacer su video, Cristian. Cristian, le vamos a... Hacer un cagadal, mancha. Yo nomás, compadre, lo que me regalaron, mira. ¿Qué dice, compadre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, arriba Cristian Mesa. Pero de esta. Mira, mira, sonríe, mole. Che, mole. Bien coquet. Bien coquet. Pero bueno, bien, mándenlo a pedir ya. Ya estamos el verde. Sí, no, sí, por favor. Por abrir una sucursal donde usted podrá ir con su familia. Coquet. Coquetmente. Muy. Podrá, muy coquet. Está súper gay el lugar. Y pueden ir a tomarse un cafecito. Oye, que traen ahí el quelite ahí, el detalle. Elite, ahí tenemos a la vueltecita una mesita. Sordeada. Oye, que el señor Iván fue más bien. ¿Te molesta con servilletas? Te traigo un desmadre. Para el niño. Manchaca. Sí, así son. Un babero. Bruce. Pero delicioso. Prepárense, ya viene el 14 de febrero y compren cosas. Sí, traigo un desmadre. Van a traer ustedes. Trae labial rojo. Traten de no. Traen pastel en la oreja. No, tu glinda es maquillándose. Pero otra cosa. Compren buenos regalos, compren algo rico de azul turquesa, no terminen comprando esos pinches regalos pedorros que venden afuera del Banamex Constituyentes de Nuevo León, de la señora esa que vende pinches muñecos. La fresota chingona. Sí, la fresota chingona, que no, nada. Compren cosas bonitas. Gracias. Y este... ¿Van a querer este postal? ¿Puedes cortarlo tú, por favor? Claro. Son pasteles para este 14 de febrero. Ahí está, guión bajo azul, guión bajo turquesa 27. El teléfono 52-181-3550-9871. ¡Compren azul turquesa! Bye, Gaby Salazar. Me informa la jefa que este pastel está en 550 con el mensaje. ¿Qué? Ah. ¡Qué barato! Oye, y todavía los que llamen para pedir este pastel lo va a contestar Cristian Mesa el teléfono. Cristian es el que contesta. No, no es cierto. No, él los entrega. No, imagínate, ¿de qué va a ser? No, se haga pinche pastel. Al chile yo voy y lo entrego. Si me ponen un peso, men, ahí, hombre. Peso. Señores, y además está relleno de chocolate. Y a 500 pesos. ¿Qué? ¡Qué barato! ¿Con quién? ¡Azul turquesa! Una experiencia, una explosión de sabor
en tus glándulos. Y ratón glándulos, volando. Glándulos. O glándulas. Pinche mole es el peor cortador de pastel. Es el mejor de los. Sí, güey, ¿qué es esto? Oye, las cortó con un CD, güey. No me estás dando la experiencia, ¿eh? Dame la experiencia, mole. Dame la experiencia, güey. ¿Cuál? Así de darme el pastel, güey. Un tenedor, sí, un tenedor. No tan moroco ya. Delicioso, señores. Una rebanada con un vasito de leche. Gracias. Y azul turquesa. Cállate la boca. Este 14 de febrero. ¿Quiere usted coger? ¿Qué? ¿Con quién? Con azul turquesa. O sea, ¿con estos pasteles ya te aflojan? Oh, claro, güey. Claro. Es que te digo, no lleven esos pinches pasteles pedorros que venden esas señoras en las esquinas, güey. Le voy a comprar uno a mi novio. Denme ideas de escribirle al güey. Ponle, te voy a dar él y luego él. El beneficio de la duda. Ya le. Ahí está. Le pueden poner al vato, por ejemplo, te la mamo. Y abajo, te la mamo a tener que mochar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Azul turquesa! Yo pensé que así siente tu liga. Puedo decir. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Qué rico, ¿eh? Sí. Y además trae rico. Una capita en medio de chocolate. Está que no es chocolate, es Nutella. Está bien esponjoso. Sí, la neta, vayan y compren con azul turquesa, compadre. ¿Cuál? El de Nutella. Es un pastel que venden ahí. Ah, va. La neta, a mí me gusta el pay de nuez. El pay está bien rico, güey. A mí, yo quiero que, a ver si me trae ahí alguien un paycito de nuez. Quiero el pay de nuez del sur turquesa. El de nuez completo, ¿no? El de tres leches también está muy. Ahora sí, señor Checo Mejora, ¿por qué usted nota? Sí, fíjate que. ¿Qué? ¿Qué? Es que salió el tema de Lionel Messi, que fue un debate si era el mejor de este año. En fin. Cristiano Ronaldo dice, yo voto por el otro jugador, el que estaba nominado. Haaland. Bueno, después de la ceremonia, sale en su Instagram de Ronaldo, que se compró un Ferrari, que nice. Se llama Ferrari Pura Sangue, creo que que es pura sangre, pero es puro sangue, así se pronuncia. En italiano. Creo que es en italiano, ajá. Puro sándwich. Y es un Ferrari que cuesta $500,000. ¿Qué? $500,000 cuesta casi 8 millones de pesos. Cuesta. Es un Ferrari pura sangre que se llama Cotex, ¿verdad? ¿Cuánto es en pesos? Perdón. Casi 8 millones de pesos. Ay, ¿qué? Oye, me imagino que no se compró uno más caro nomás porque no hay otro más caro. No, tiene el Bugatti, güey. Ese fue el Bugatti vale 2 millones de dólares. Porque se me hace barato a comparación de lo que él gana. Ah, claro. Y yo estaba viendo que hay más Ferraris más caros, pero creo que son de colección. El Enzo. El 11 vale 2 millones. No, no me estés ofendiendo, puñetas. No, ese es menso. No, pero este vale 8 millones. Sí. Ah, ¿de dólares? ¿De dólares? No, de pesos. Perdóname. $500,000. Sí, no. Tienes toda la razón. Sí, pero hubo uno, creo que se subastó y pagaron arriba de $50 millones. Un Ferrari que se llama GOT, o GOT, creo que se llama. También, pero no es el más caro. Ahora. Gótica culona. Por ahí. Ahora, resulta que en su colección de carros de este Ronaldo trae como $20 millones en puros carros. Y pues, si pueden poner la foto de la producción, aparte trae un outfit, que son unos pants también, creo que de Ferrari, que cuestan esos pants. Okay. Solamente ese outfit cuesta como... ¿El qué, perdóname? $800 en Tepito. Es una canción, ¿no? Es un grupo. Yo sí sé lo que he hecho. Outfit. El outfit costó 75,000 pesos. Ya nada más le falta el... ¿Cómo se llama el teléfono Ferrari este? ¿Cómo no? El Nextel. El Nextel Ferrari. Nada más. ¿Cuánto vale el vestuario? 75,000 pesos. No creo que valga eso. ¿Cuesta más? Sí, güey. 75,000 pesos. No, sí, carnal. Ese no está ni en la tienda, güey. Ese traje. ¿El outfit? Se ve de Gucci, o sea, de estilo Gucci. Y eso, una chaquetita así de Gucci anda en unos $4,000. Ay, cabrón, pues, ¿qué te hacen junto con la chaqueta? Se hace mucho gusto. Yo creo que está arriba de 100. Es la experiencia, es la huevos, experiencia. Pues de la experiencia, ¿qué? Ahora, ¿tú no crees que ese cueste ese pan? Pues sí, que más. Yo digo que más de 100,000 pesos. Ah, te voy a decir algo. Hace mucho yo supe de un carro que compró Cristiano Ronaldo. Y lo tuve que investigar para un monologuito que todavía no me convence. Pero básicamente no es que sea una premisa, es un hecho. Ronaldo compró, por decirte, un BM, un Mercedes, no sé, no me acuerdo qué carro. Con un valor, por decirte, de $100,000, por decir, uh-huh. ¿Va? Y luego dijo, al chile no me gustó. Entonces le dice al vendedor, ya no lo quiero. O sea, tómamelo a cuenta, mejor quiero tal modelo. Y el vendedor le dice, espérame, ¿me das chance de venderlo y decir que era tuyo? Y Cristiano así como, sí.
y lo vendió, si por decirte le costó $100,000, lo vendió en $170,000. Ah, cabrón. O sea, por el hecho de que este es el que usaba Cristiano Ronaldo. Entonces, Cristiano podía comprar 4 carros al año, inversión, revenderlos y tener una ganancia de más del 50%, güey. Porque no se devalúan con él. Y no lo hace. ¿Cuánto ganas para decir, $1,000,000 al año vendiendo carros realmente para qué? Pierdo más tiempo. O sea, ¿cuánto ganas? Mejor se lo dejo a mi familia. Ajá. No, dijo, ¿para qué, güey? O sea, pero, cabrón, o sea, imagínate que cualquiera de nosotros pudiéramos vender un carro y que te den lo mismo que te costó, güey. Sí, no. Ya no digamos una ganancia, güey. Con lo mismo te vas pando, güey. Por cierto, vendo un bocho. Quiero 100 bolas. Un Subaru tuneado. Un Subaru tuneado. Ya se lo ando comprando. Oye, canal, amigo. Quiero pensar que este cambio que tuvo hacer Arabia fue por un contratatazo que... Obviamente. Que, para retirarse, ¿no? Claro. Porque no es el mejor fútbol del mundo. Todos esos futbolistas como David Beckham, como Cristiano Ronaldo y como Messi, terminan en ligas de Estados Unidos, Arabia, China, muy bien vendidos. Porque saben que ya se termina su carrera y es para retirarse. Messi no tenía ni... con la lana que gana de irse al Miami y de todo lo que le dieron, más las transmisiones, más... ¿sabes qué? Ya estoy fijando en el futuro. O sea, ¿ustedes creen que Ronaldo termina en Estados Unidos su carrera? No, no creo. ¿Por qué no? Oye, sí. Puede ser. Pero, oye, pero ¿por qué no se fue a Estados Unidos? ¿Le queda más cerca de donde está ahorita, güey, que de Portugal? No, es que Arabia paga cabrón, güey. Sí, es muy cabrón. No. ¿Te acuerdas cuando íbamos a Qatar con Héctor Moreno? Ah. Nos decía lo que le pagaban. Digo, no nos dijo cuánto le pagaban, pero cómo vivía. Y decía, con lo que me pagan aquí... Vivo 10 años allá. Sí. Y ahora imagínate Cristiano Ronaldo. Ahora, no sé si sea cierto, pero dice Alex Álvarez que él tiene un Bugatti. O sea, Cristiano, no, sí, no Alex. Que solo se consigue por tener como 4 Bugattis y vale como 20 millones. ¿Sí? Yo no sé si 4, pero sí sé de algunos carros de... ¿Dólares? Lamborghini. Sí, dólares. Y Ferrari. Que para que te lo puedan vender... Tienes que comprar unos. Tienes que tener otros 2 o 3, güey. Sí. O sea, si dices, ay, cabrón, y con eso se garantizan que solo gente muy pudiente trae sus carros. Porque me acuerdo, sin decir marcas, pero compañeros que se hicieron famosos, quisieron comprar un Lambo, un Ferrari, les dijeron, dude, no. ¿Como comediantes? Y. ¿Quién? Y un poquito más abajo que eso va, dicen por ahí. Ajá, pero. Que vamos a un corte. Con caricaturas. Si que el tema fue que le dijeron, o sea, una porque decía, güey, tengo el dinero para comprarlo. Sí, o sea. Vale, madre, hay un chico de gente que tiene. Vale, no sé, 2 millones de pesos, aquí están. Y dijeron, sí, güey, pero tú no eres nuestro cliente, o sea. Yo supe de un personaje aquí en Monterrey. Ajá, es el mismo. Ya. Que dijeron, no queremos que tú traigas ese carro. Uh-huh. Así, en buen pedo. Pues el cabrito original era el único, decían que era el único vato que tenía registro en Ferrari. Sí. Y podía comprar Ferraris. Pero, ¿cómo le haces, güey, si no te quieren vender el primero? Y para que te vendan uno tienes que tener... Sí, es como la de... Necesito es que experiencia tienen, para trabajar. Tienen su... Ya entra el... Su sedán. Su seminuevo. Una cosa. Si te venden... Ferrari y Lamborghini sí te venden los carros. Okay. Pero tienen, por ejemplo, el Lamborghini, que los ricos le llaman al... Es el aventador, ¿no? El aventador o algo así. Es el más... Accesible. De hecho, lo ves aquí en San Pedro, ahí donde hemos ido. Cabrón. Pero dice Barry Allen que Cristiano se fue a Arabia por 200 millones al año. No, es un chingo de lana. Wow. Ese te lo venden y es el. Ese para ese Ferrari, ese Lamborghini, yo lo he visto en San Pedro, varias gente lo tiene. Ese te lo vende Lamborghini si traes lana. Pero para que entres al mundo de Ferrari y Lamborghini, son ciertos modelos que. Entra primero así, si no sí. Si lo quieres comprar nueva agencia sin comprarlo usado, porque puedes comprarlo usado y ya lo agarras. Ya no hay pedo. Entonces ya llevas un tiempo y dices, oye, ya tengo este. Ah, bueno, te puedo vender este que sigue. Pero para que traigas el Enzo Ferrari o que traigas sí, un Bugatti que, o un Lamborghini. Tienes que ir desbloqueando logros. Y desbloqueando, uh-huh. Logros. Entonces, ¿tú te comprarías un Lambo? Si tuviera el dinero, ajá. Sí me compraría el... Si sobrara el dinero. Si me sobrara comprar. El dinero, me compraría el Lamborghini, el que es el más económico, entre comillas, más de $250,000, que es el Aventador, se llama. Por subirte. Ajá. Pero sé que es un carro incómodo. Yo ya me he subido a esos carros que me los han prestado para videos y todo.
y son carros no muy... No cabemos. O sea, sí cabes, pero son carros incómodos. O sea, yo me he subido y todo. No cabes, sí cabes. O sea, a pesar de que tengas un pinche... Seas uno de los de Vegan Fashion, así, de esos... Ni en el elevador. Es que te pregunto esto porque hace años fui a Las Vegas. Sí, sí supe. Y Gaby y yo nos llevaron a un lugar donde te dejan manejar carros muy mamones, pero en una pistita de ellos, ¿no? El Pisa Ju de universidad. Ese mero. El Josefino, güey. Y yo desde muy morro supe que existía un carro que se llamaba Lamborghini Diablo. Ajá. Uh-huh. Y decía, ah, este estaría chido tener un día un Lamborghini Diablo. Y no ocupe, ¿no? Porque, sí, a huevo, o sea, y no estoy hablándote nada más de gordo, o sea, para poder subirte a esos carros, te dan un casco. Entonces, yo no cabía a lo alto, o sea, estaba así. Y con el pinche casco menos. Y con el casco menos. Pero si le aceleraste, diste o algo, ¿no? No, o sea, me senté y estaba así y me dice el vato, ¿sabes qué? O sea, por seguridad, no. No. Y me subí a uno que se llama McLaren. Sí, que es más. Y ahí pinche carrazo. Yo también me subí a McLaren. Que según es más caro, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y vale, yo, cualquier, y caben dos personas. Aquí en San Pedro no me pude subir yo a uno que se llama Lotus, es de italiano también. Está súper, o sea, para subirte es un pedo, güey, es un pedo. Yo no me pude subir, tuvieron que quitar el techo para meterme así y me pude subir y para salirme fue un pedo. O sea, ese tipo de carros. Es arrastrarte, ¿no? No, sí. Es un pedo. O sea, pero si tú tienes que traer mucha lana, pero, y buen cuerpo. ¿Qué tal yo, corre un carro de esos tú, Franco? ¿Sientes acá el power del? Yo no le pensé tanto, güey. Me tenía. Es que si lo desmadras, o sea, te cobran. Una la nota. Entonces, este carro. Chile di leve. O sea, por ejemplo, suponiendo que lo compras para aquí, para Monterrey, no se puede, güey. Por los baches. Los baches, el tráfico, o sea, no. Este carro, por ejemplo, que compró Ronaldo, de 0 a 100 en 3 segundos. Imagínate todo Ruiz Cortines, ¿no? Pero de 0 a 100 es muy poquito, 3 segundos. Con nombres. A ver, dice Nachos con queso que el Huracán es el básico. Sí, es el Huracán, perdón. Y de ahí sigue el Aventador y el Diablo. Y luego ya las ediciones exclusivas. Sí. Ah, bueno, o sea, el Diablo no es exclusivo. No, güey. O sea, sí, pero es 3 segundos es mucho. Creo que sí, no sé. Es que mira, si checas el Enzo Ferrari, es vuela de 2 millones de dólares. Que son 40, 32 millones de pesos, güey. Un carro, güey. Dice que es británico, Miguel Alvarado, el Lotus. Sí, es. ¿Y el McLaren es gringo o...? El McLaren también es inglés. Dice Hazael Hermes, no vende su bolsa insignia a cualquiera, solo a clientes elite. Bueno, esa pinche tienda yo la vi en Nueva York y la había visto, no me acuerdo si en El Diablo Viste a la Moda o qué película. ¿Eh? Y dije, ah, le voy a comprar una a Gaby. Y le digo, vamos a la tienda. Entramos y vámonos de aquí a la mierda. Sí, están muy caras, güey. Mucho más caras que muy tú. Caras, le dije. Me sale más barato matar a una persona. ¿Más que Louis Vuitton? ¿Es más caro? Sí. Sí. ¿Sí? Digo, Louis Vuitton tiene cosas accesibles, sí, entre comillas, pero también tiene cosas muy caras. Pero te digo, yo te hablo bolsas de millones de pesos. Sí, hay una Hermes de un millón de pesos, que son qué. Pero esas me imagino que no llegan aquí a Monterrey, ¿no? Esas de millones de pesos, no. Sí, hay señoras en San Pedro que tienen de esas, pero las compran en Europa o en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, a mí una bolsa de 12 mil pesos me hace carísima, güey. Sí, oye, la neta, allá en Francia, por ejemplo, ¿es más barato comprar ahí en la Louis Vuitton? No, pues es igual. Ah, te voy a decir una, y no es queja, ¿eh? Pero yo le quería comprar una bolsa precisamente de Louis Vuitton a Gaby, que es un modelo que se llama kimono, creo. Chingada. Te lo juro, madre. Parece como un kimono japonés. Y esto te estoy hablando de 2017, güey. Fue cuando fuimos a la gira europea. Entonces dije, allá tiene que estar. ¿Sabes? O sea, Milán, o sea, París, capitales de la moda. No la tenían. Y la tenían aquí en Palacio de Hierro. No mames. Pinche cacota, güey. Suele pasar, y a veces que aquí no hay nada. Y según yo, como que las marcas estandarizan precios, ¿no? Yo creo que o sea, sí. Yo un día fui a la, no, mamador, pero fui a la Nike de Nueva York y costaba un tenis $200, o sea, no se me hizo, no, se pero me hizo a la par de aquí. No, güey. No, sí, o sea. Bueno, en teoría, no, allá debería ser más barato, ¿no? Porque no sí. Pagan impuestos para ajá. Pasar. No, pero sí, bueno, o sea, si tú vas a la Adidas Nike de Nueva York, es el mismo precio que... Sí, ¿verdad? Aquí, sí. Cualquiera. O sea, donde subes ciertas cosas en ciertos precios. Pero te digo, otra que el Rolex también. Yo no tengo para comprarme un Rolex, pero traes de mamador a la Rolex y no te lo venden. No hay Rolex. Tienes que estar como que... O sea, comprar cierto Rolex, entre comillas, barato,
que de o usado, no sé, y que vaya subiendo de de rango hasta que te vendan el presidente, güey. ¿Sabes que cada quien sus gustos y todo, pero a mí un reloj caro no me llama nada la atención, güey? Como los Rolex, eso. Sí, güey. Sí, más para son mamonear. De canela, ¿no? Sí, más... como si, no, es una buena inversión, ¿eh? O sea, si tú compras relojes caros, sí, no bajan de precio. Okay. Pero un mejor compras oro, ¿no? Y ese sube. Es como eso, es como el, como el, si compras un buen Rolex, no baja de precio y lo el puedes. Pedo. Es que te lo roban, güey. Sí, sí. O sea, te ven con un Rolex y te vuelves un objetivo, güey. Sí, sin pedo. Sí, es más, por eso digo que es más para mamonear. Sí, eso es para que. Si tú traes un Rolex, es porque vives en un lugar donde lo puedes traer, va, y te lo puedes usar en lugares que lo puedes traer, pero ya nomás. Me acuerdo que Jonathan Orozco tenía uno y me decía, ¿te acuerdas? El portero de los Rayados cuando está. Y me decía él, ese nomás lo usó cuando voy a las entrevistas, sí, pero es una carne asada. Oye, güey, ¿sabes que una vez platiqué con un empresario acá muy top y decía que sí es necesario traer un buen carro y traer un buen Rolex? O sea, al momento de saludar y todo. El empresario con el que tú entre vas a negociar, güey, ¿no? Uh-huh. Sí sabe que con quién más o menos está topando y vale más tu servicio, o sea, puedes cobrar, claro. Así que... Y pues te voy a decir más. Una cosa, güey, al chile, gracias a Dios, a la gente que nos dedicamos a la puteada, a la artisteada, no, se nos perdona usar, sí, o no usar. Sí, güey. O sea, tú ves un cantante de moda... Es así. Sí. Es su concepto. Es que es artista, güey, ¿no? Y lo ves con unas cadenotas, sí, y la madre... Y luego lo ves sin nada... Es y te dicen, es que él es así, güey. Pero el empresario no, men, no, chile, es ellos cierto, tienen, wey, que mamonear, güey. Y tienen que traer estatus social bien cabrón en buenos carros y todo el pato, pedo, güey. A mí me tocó escuchar a alguien así como que pensó que no lo escuché, pero el comentario fue, primero que se limpie los zapatos. ¿Sabes? O sea, refiriéndose a un empresario. O sea, que lo vieron y yo todavía... Primero me revisé yo, güey, ¿sabes? Sí. Y dije, no, no hay pedo. Vengo descalzo. Yo traigo la de la India María, va, las chaclas. Güey, a mí me tocó con Morocco cuando íbamos a jalar a San Pedro, que los morros de San Pedro veían en qué carro veníamos. ¿Te acuerdas que así de que, wey, tú qué carro traes? Y así de que a la vez, pues estos güeyes eran de San Pedro. Por eso dejaba el caballo y la carreta ya a dos cuadras. Morocco traía una Voyager que estaba humo. Que, la Voyager. Una Voyager que aventaba humo y le decía a un vato de enfrente, tres carne asada ahí adentro. Pero, a mí me decían que era de los que fumigaba, güey, para el dengue. El dengue. Sí. Pero sí te juzgan. A mí me dio risa una vez, hice yo una... Me querían contratar para una rifa de... Pero con un político. Y fui a ver al político, que fue alcalde de Monterrey. Uh-huh. ¿Y te acuerdas los relojes piratas que nos dieron el muerto? No, no, para el muerto. Sí. Oye, yo compré uno, traía uno yo, y era pirata, obviamente, pero se veían muy buenos. Digo, ya después se hacía el pinche... Te bañabas con él. Con la cuerda de la chingada. Ya cuando te pintaba de dorado la muñeca. Ya, qué asco. Y me acuerdo que yo estaba sentado con el vato y yo traía el reloj. Y cambió mucho en lo que cobré cuando... Porque hicimos una dinámica de algo ahí, unos tacos. Y yo de que, no, pues 3,000. Y luego, te quería 5, mira, no, pero de que el vato vio el reloj y dijo... Pues ese reloj yo tengo uno y que quién sé que me empezó a tirar la onda ahí pero él no sabía que era, nunca le dije que era pirata. Y nunca lo sabrá. Nunca lo supo. Bueno, aquí lo sabrá. Pero digo, sí, todo que vea la mesa. Era una persona millonaria. Sí. No, entonces sí ve la mesa. Y desde el vato nomás así. Y yo dije, güey, el vato me trató un poquito diferente. O sea, pero como quiera tener números te hace un poquito más caro. Fíjate, me decía... A mí me perdonan los tatuajes en San Pedro. Sí. En los antrillos. Sí. Oye, también sabes que pasa mucho entre... O sea, si tengo ahí conectes de que... Ah, deja. ¿A dónde dejan pasar tatuadas? No, sí. Ah. Pero a otra persona que la vean así, o sea, como mucho así como yo. A mí me decía un amigo que también es empresario de venta de autos. Ajá. Él me decía, sí es importante tú como comediante llegar en un buen carro, porque si tú dices, oye, cobré X cantidad en un evento privado, y llegas en un carro no chido, me robaste, güey, ¿verdad? Pero no, te voy a decir una cosa, güey. A veces hasta te decían... O sea, nos veían llegar en el Sandro, ¿te acuerdas? Y, sí, que ponen 500 pesos más. Sí, nos daban 1,000 bolas más, güey. Ya. Cómprale llantas. A mí no puedes entrar a la relación, hijo de puta. ¿Sabes también cuál observé yo, güey, entre empresarios acá muy top, güey, que el empresario... por ejemplo, acá nomás nos estamos criticando entre nosotros. Allá también las soberbias... no, ¿cómo se llama? Es diferente como el... El ego. El ego, sí. Allá es... Qué bonito carro traes. El tuyo está mejor. Sí. No, tú está mejor. No, el tuyo está... O sea, vi mucho ese mamadero, güey, entre no, yo estoy abajo de ti, güey. No sé, no entendí tanto como su... A mí me lo explicaron
que entre ricos la madreada es putear al que tiene más dinero. O sea, como, no sé, todos tenemos dinero, pero Cristian es así el dueño de... ¿Para qué? ¿Para hacerlo peluche. Sentir inferior o qué? No, 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 como... Aunque como te vale un ver. Sarcasmo así de... Oye, ¿qué onda? ¿Y compraste a estas personas? O sea, como, es que tú tienes mucho dinero, ¿sabes? Sí. O sea, sí, sí lo hacen como para incomodarlo. Esa, no me la platicaron, yo la vi. Uh-huh. O sea, sí, nada, no, nosotros nos tocó un verga de eso. El pato del que aventaron en la alberca. O sea, ¿cómo vas a hacerle burla de que tiene mucho dinero? Psicología inversa. Ajá. Sí, o sea, sí, como es. Todos somos millonarios, pero tú eres billonario, entonces nosotros nos burlamos de ti porque, no tiene mucho dinero. O sea, su a mí madreada. Me tocó una, que estábamos, un conductor de televisión que salía antes hace mucho, y yo afuera unos tacos, y el vato traía un Atos, pero le habían pegado en la defensa y estaba quebrada la defensa. Y yo traía un carro X, no me acuerdo que sea un Matrix o de la Toyota, y llega un Fresa en un BMW. Nombre, es un carro, no sí, mames, güey. Sí, es el Matrix de Toyota. Yo no lo conocí, güey. Eso no llegó a la tala, no mames, güey. Sí, yo estaba tan empinado que no llegó. Ojalá lo prendiese así para atrás. Así. Sí, una camionetita estaba muy chido. Y llegó un vato Mercedes en un BMW nuevo, y se nos queda viendo los dos, pero a mí no me reconocían tanto. Yo estaba en radio, y él sí, porque estaba en tele. Y ve el Atos y le dice, no deja multimedios, puta, güey, de acuerdo que le pegaron. Me acuerdo que el vato después, a los 3-4 meses, se compró un Mini Cooper cuando estaban de moda. De que no, güey, pues, le dieron. Y digo, a mí me dio un chingo de risa, no me voy a comprar una troca más grande por eso, pero que iba en San Pedro, digo, no traigo una super troca, pero traigo una camioneta, o sea, que la compré el año. Y un morro, esa mole, la pinche troca culera que trae. Dios, la verga, güey. O sea, a tu mamá le gustó, así se sube. Sí, sí, a tu mamá le gustó, aquí se sube. Pero, digo, la gente es mucho. A Morocco y a mí nos tocó un vergo de que en San Pedro, de que nos juzgaban por el carro que traíamos. O sea, de que... mis alumnos del pinche colegio privado que fui maestro. Profe, ya compré un carro. Sí, güey. ¿Y qué creen que es esto, hijos de su puta madre? Es una zarigüeya, güey. Es que fuera de mamada, güey, pero donde me estacionaba estaba bajadita. Y de repente se descargaba. Le ponías piedras. Sí, o sea, no tenía freno de mano. Entonces era un risquillo. Oh, y luego, para prenderlo, güey, si se quedaba sin pila, pues ya estaba de bajada. ¿Segunda? Entonces, ¿segundota? ¡Ay, vámonos! Entonces, pero tengo que estar de la verga, güey. Porque, digo, una vez, Morocco, yo tuve que pedir un carro prestado a multimedios. Porque a mí me habían robado un carro. Yo traía un carro el año, pero me lo robaron. Un Camry, me acuerdo. Y digo, Morocco traía la que aventaba humo. Y Morocco. De leña. Sí, Morocco, no voy a llevar esto a San Pedro, güey. Y lo dije, no, pues no. No lo voy a dejar pasar de porque más con celos. Güey, teníamos que echarle carbón, güey. Iba un güey paleando. Sí. Nos prestaron un carro, un Pointer, más motivos, pero sin balatas, güey. De que está la caseta de vigilancia del club donde fuimos y. Buenas tardes. Estuvo con madre, porque ah, güey, aquí es la vuelta. Ábrele. Y da la vuelta y. Ah, bueno, hasta la otra. No, güey. Sí, pero frena con el de mano, tampoco tengo freno de pie, te sirve. Pero sí, sí me tocó mucho que a ti te tocó los pinches morros de San Pedro de que llegas y se te quedan viendo así como que de que qué caro traes, cómo vienes vestido, güey. O sea, así te digo, la verga, sentí a mi ojete, güey. Pero es que no son los ricos ricos, güey. No, son los medios. Son los pinches puñetitas, güey. Los ricos ricos tienen más educación, güey. Sí, son más chévere, güey. Y otra cosa. Eso no me lo dejes mentir. Nos pasó, ¿no? Estábamos afuera del merquetengue. Y digamos que hoy. Perdóname. Rebuznaste, compadre. Digamos que nosotros éramos los segundos. Pero los fuertes, cuando empezamos tú y yo, no voy a decir nombres, eran algunos compañeros. Y era mucho. No, eran comediantes. O sea, que todavía están ahí. Todavía siguen haciendo varios. Bueno, no hay pedo. Pero digo. Eran dos. Uno que eran dos, y uno después estaba solo, y otro. Pero llegaban, y te acuerdas que nos presumían los carros, güey. Uh-huh. Usados, güey. Llegaba uno de que. Sí, ahorita le digo quién es, pero de que estábamos Morocco y yo fuera echando un cigarro, y lo. ¿Cómo ves, güey? Y de que yo nomás porque era buen pedo, si soy mi mierda, y le bato. Che Mustang, y yo, compadre. Sí, güey, te decía el Mustang. En 2008, güey. O sea, estamos en el 2016. Ah, fue hace poquito. ¿Cómo lo presumía? Sí, de que. Wey. Mustang es. Y luego de que. La parte del ojo toda raspada y sin descarapelada. Y luego de que. Picado. Y traigo otra. Una arcade. Y yo de que, güey. Ah, ¿qué videojuegos tenía? No, era la GMC, pero pinche. Miren uno. Pero vieja. Ok, traía dos carros. Pero era su logro, güey. Y el vato, mira, güey. Y nos decía. Y luego otro vato, mira cómo. Carros deportivos, pero.
Pero ya hay un carro deportivo que está en el limbo, que cuando dices, cuando el carro deportivo no es tan viejo para ser un clásico y no es tan nuevo para que lo traes, y lo traes entre el 2002, no, que si tiene 20 años no vale. Sí, no vale. Y, el 30, y te lo presumen, okay. Dices tú. Como yo pongo de compadre, el 15, ¿cómo ves? Vives en la pinche antiguo camino de Santa Rosa, güey. Déjate de mamadas, güey. O sea, cámbiate la verga primero, güey. Saludos a toda la gente que vive en el antiguo camino de Santa Rosa. Pero sí, o sea, no te pongas a presumir. Y nos decía al frente, ¿cómo ven? Oh, trae un chingo de chamba, güey. Chicarrillo, güey. Apérate la cara. Voy llegando, boque. Trae un chingo de chamba, güey. Vengo tarde, güey. Era el Mustang 6, güey, que traían de Matamoros, güey, sin placas, güey. Era chocolate. Sí. Okay. Muchos eran carros chocolate. Como el teléfono. Algo más que se regarse. Nada más, ya quedó nota de Cristiano Ronaldo con sus carros, 20 millones o más es lo que tiene de pura fortuna de carros ahí. Pues es que cuando ganas 200 al año, gastar 20 no es mucho. No es nada. La neta. O que el carro sea convertible. Hay carros convertibles muy pedoros. O sea, no porque sea convertible. También había otro vez que llegando. Si uno, te tienes que bajar a. Sí, a ver, el todo. Se agarra uno en carro convertible. Y, ¿qué onda? Así de que yo, güey. Que es el del anuncio que está ahí en la avenida, ¿qué? ¿Fiel Velázquez? ¿Cómo se? No. Bueno, Gonzalitos y. No era ese. No. Ahorita pero ya que, sí, no, no, ya sé quién es. En un corte. El de la secadora de cabello, que el anuncio todavía se alcanza a ver ahí. Sí, lo conozco. Sí, güey. No, ese carro está que desde el 97. Sí, está ahí, güey. Está ese anuncio. Gracias en ex como Sergio guión bajo mejorado en Facebook, perdón, Sergio Mejorado, Instagram, Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube, Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con Torín. Y este próximo 15 de marzo estaremos en Mazatlán, en el Perla Negra. Y el 16 en La Reynosa, en Culiacán. ¿A ti te gusta la Perla Negra? No, ¿por qué no la pusieron al revés para irnos a Mazatlán? Claro, pero pues es que sí se acomoda el pedo. Ven, de esas giras. De esas giras. No, pues yo no estoy produciendo ya. Yo más me dejo guiar ya. Bueno. No, güey. Bueno, ahí está para que chequen y todo en tu canal de YouTube, ¿verdad? Todo bien, ahí estamos. A mí una vez me hicieron una gira que se me hizo lo más estúpido. Creo que tú fuiste conmigo. A ver. Porque era en Texas. Entonces nos fuimos manejando de aquí a Austin. Sí. Y luego de Austin manejamos a McAllen. Y luego de McAllen tomamos un avión a El Paso. Es cierto. Dije, ¿quién fue el pendejo que hizo esta gira? O sea, ya de McAllen, ya estábamos aquí a 2 horas y media de casa, güey. Y no, nos hicieron volar hasta El Paso. Y en domingo. En domingo, aparte. Y luego el lunes tuvimos que cruzar a Ciudad Juárez porque el boleto sería más barato. Verás. De avión. No sé. Y luego de ahí volamos a Ciudad de México y de Ciudad de México a Monterrey. ¿Bien? Y dije, chinguen a su madre. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¡Sí! No, y tuve una que fue Toronto-Toluca, güey, pero ya te conté. Bien. Sí. Bien. Toronto-Toluca, güey. Bien. Es la gira más rara que he tenido en mi vida, güey. Toronto-Toluca, güey. Bueno, saludos para Berenice, Franco y querida mesa. Hoy es mi cumpleaños 30. Felicítenme, por favor. Y que la mole me cante a ti que cumples años hoy. A ti que cumples años hoy. Eduardo Torres. La fecha de tu show de Oklahoma dice que el 30 de agosto, pero la página para comprar dice que 25. ¿Cuál es la correcta? La verdad no lo sé, pero yo le haría más caso a la página. Pero lo checo. Déjame regaño a alguien. Cheque las fechas en francoesquemeoficial.com. Luis Daniel Olvera. Franco, ya regresé con mi prometida y la amo como siempre. Saludos, Celine. Te amo, por si andaban con el pendiente. ¿Qué hiciste, culero? Omar González, que la mole cuente la historia de Charrín, cosas de albañiles, hermanos. Charrín. Y que me mande un saludo, Yami. Hola. Ahí está. Perdóneme. Ya, perdónenme, sí, se me fue el pedo tantito. ¿Señor Moro, pero usted nota? Sí, señor. Cuéntanos. Hablando de cosas vintage, sí, resulta que Atari hizo un anuncio que va a lanzar una consola portátil. Nah, sí, ¿con palanquita de Atari? Sí, no, es, va a ser tipo lo de Ok, tipo Switch. Como sí, Nintendo 10. Sí, 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 y millones. Que, bueno, pues ahí se unió con otra empresa que ya le había ayudado a hacer el mini Atari. Y ahora van a salir la portátil. Yo no sé, la verdad, cómo le vaya a ir porque... Digo, ¿cuántos quedamos vivos que jugamos a Atari? Ya estamos bien. Ya chole, ¿no? No es que ya chole, sino es alguien que es una consola que no conoció mucha gente, ¿no? O sea, en los 80s fue su Pero prime, van a ser, perdóname, ¿con los juegos de antes o van a sacar nuevos juegos? Pues es que no, con los juegos de antes no se dice, no hay más detalles de que si van a sacar nuevos juegos o si los van a hacer con otros gráficos. Si estuviera barata, a lo mejor decir, es la consola más aparte 500 juegos de Atari, ¿no? Lo que sí todos. Es que va a traer, no sé la verdad, porque en el mini Atari no eran muchos.
¿Cuál? El de E.T. El de E.T., ay, hijos de la boca. ¿Y el de Luna? El otro, el que también estaba bien horrible, era el de Raiders of the Lost Ark. Creo que el mejor ya tiene el de E.T. Con salida HDMI y todo para conectar entre. Tiene nuevo juego, güey, de Indiana Jones. Bueno. Acabo de ver. Sí, güey, se ve bien emocionado. ¿En dónde? PlayStation. No me acuerdo si era PlayStation. Ahorita me corrige la gente. Pero vi nada más un pedacito del trailer. Y está la música. Y está este güey colgándose del látigo. Y mi Franco de 6 años lloró. O sea, dije, ya lo ¿a quiero. ¿A ustedes les gustan los juegos de ahora? A mí. A mí sí, pero de guerra. Yo, la verdad. Me gustaban más los que tenían así como más historia. Es que. Ahorita es puro Battle Royale. Ya es muy. Ya, pero a poco eso está chido, ¿no? O sea, ahí es nuevo. Ahorita se me hacen todos onda el Smash. O sea, está padre, no digo que esté malo, pero no sé, como que a mí me gusta más jugar un Mario que yo tenga que hacer ciertas cosas para rescatar algo, a estarme agarrando con chingazos con Kirby. Como bien tú lo dices, los juegos de historia, había un tiempo todavía en el existen, mismo de Atari, sí, de sí, Nintendo, no con historia. Es que la bronca de Atari también era muy limitada en aquel tiempo, que eran los juegos, ibas cumpliendo alguna misión, en el caso de que haya misiones, y se repetía, y se repetía, y se repetía, y se repetía, ¿no? O sea, no tenía un final en sí. A mí me amaban los lineales, es tipo Double Dragon, que vas pimponando y luego vas... Eso está loco, pero eso ya eran de Nintendo. Digo, yo complementando con la nota, así nada más de volada, me pasó, no sé si vaya a pasar esto con Atari, puede ser. De entrada, es de la generación más grandes que Checo, los que vivieron el Atari al 100%. O sea, yo lo jugué teniendo 6, 7 años. Y ya estaba. Y ya había salido el Sega. Sí, ya habían salido el Nintendo. Y se lo comieron al Atari. Todo. Y por ejemplo, hace un par de años me compré, no me acuerdo si fue Xbox o PlayStation, pero sacaron un aniversario de Sega. Oh. Y yo venía el Golden Axe. Y dije, no mames, ese sí lo jugaba de morro. Y venía el Golden Axe 1, 2 y 3. Entonces me compré y venían putas mil juegos de Sega. Y está chido una hora. O sea, empiezas, no, me acuerdo de esto. No, me acuerdo de esto. Y ya. Y ya, güey. Y ya, porque hecho, tanto los gráficos como la jugabilidad no es tan buena como pensábamos. De hecho, PlayStation creo que sacó una versión de los juegos de Atari. Creo que eran 100 juegos de Atari. Me dicen que es de Xbox el de Indiana Jones. Es que llegaron a sacar los mismos compañías el CD con juegos clásicos. Juegos clásicos de Atari, juegos clásicos avalados por la misma compañía, por Atari. Sí, sí. Yo me acuerdo que todavía de Atari el último juego que vi, pero ya fue en las maquinitas, fue el Pit Fighter, que creo que ya lo había platicado en una ocasión, que eran peleaban como en unas bodegas, sí. Y que había raza apostando y que de repente te aventaban contra la raza y salía alguien con un filero. Había un güey que hacía como la patada de Chun-Li, pero con los puños. O sea, como trrr, o sea, los puños acá. No, ese era el Art of Fighting. No, conozco el Art of Fighting. Y ese era Robert y era con el pie también. Sí, Robert García y Ryo Sasaki. Ajá. Pero el de Pit Fighter estaban en que cuando ganaban una pelea se iban acumulando billetes y te iban subiendo en un montacargas. Sí. No me acuerdo de eso, entonces fíjate. Sí, era en arcade, porque en Atari la máquina no jugó. Me acuerdo que un amigo en paz descanse decía, yo tengo Atari y no tengo este juego, ¿cómo chingados? Porque no lo corría el Atari, ¿no? No, porque era, a final de cuentas, los gráficos eran. Lo que hizo el Mortal Kombat, lo que hizo el Mortal Kombat con las personas reales. Ya lo había hecho ese Atari, juego. Ajá. Es con el Pit Fighter. Lo único que no me gusta de ahorita, digo, tengo el PlayStation 5 y casi lo juego poco, pero. Y ahí lo tengo, chinga. Pero que las misiones son bien tardadas. O sea, digo, primero para que se cargue el pinche disco. Actualizarlo, que tengas buen internet y todo. Es un pedo para que. Ya que empieces a jugar, ya te tardaste 20 minutos. El detalle acá, si van a hacer con los juegos clásicos sin remasterizar, por decirlo de alguna forma. Pues va a ser lo mismo de los anteriores. Es la nostalgia, ¿no? Te va. ¿Te acuerdas de juegos de Atari que te gustaban cuando eras niño? El de los pitufos. Ok. El Hero. ¿Te acuerdas aquel que traía como que una especie de hélice y que volaba y que rescataba a alguien? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Estaba muy bueno. Era muy. El River Raid, que era el que iba en el avioncito por el agua. El Sea Quest, el del submarino. Asteroid. Ay, caramba. Asteroid no me gustaba porque era complicado. Si le hacías para abajo la palanca, desaparecías, aparecías en otro lado. Ajá. Y te tronaba el pinche asteroide. ¿Cómo se llamaba el de Invasión? Space Invaders. Pues estaba también el Galaga o el Galaxian. Uh-huh. El Jungle Hunt estaba muy bueno. El Joust. Los avestruces que le caían encima y lo transformabas en un huevo. En un huevito. Sí. Es que había un chingo. El Mario Bros, güey. El Dick Dug, el Mario Bros, el Donkey Kong Jr.
Es que sí había muchos juegos muy entretenidos, pero salud. Pero eran 3-4 niveles y repetías. Me gustaba mucho uno que era Missile Command, estaba bueno. Ah, estaba bien chingón, que era dirigías el rayo para que iba cayendo como unos asteroides. O sea, viene cayendo un rayo, tú tenías como un tipo cursor. Es correcto. Y ahí tenías una como carabina o una metralleta y ahí le como Ambrosio. Y ahí tronaba y ahí se deshacía el. Sí, es que sí había muchos juegos que estaban bastante buenos. El que más me gustaba era el de la mosca. Era una mosca. Yo romperé tus. No, la mosca es. Yo compré el arcade de Mr. Pac-Man. No, Mrs. Pac-Man. Miss Pac-Man. Y viene en el Galaxia, ¿qué? Galaxia. Digo, te aburre rápido porque estás acostumbrado a más móviles, pero yo me pongo a jugar ahí solo y tengo también el arcade de Mortal Kombat. ¿Sí? Me pongo a jugar ahí. Ahora, ¿cuánto cuesta? Hasta que haya, ah, papá, vas a comer. PlayStation portátil. ¿Un qué? PlayStation portátil. Yo creo que, mira, yo tengo el. Bueno, si sigas el. Sí, 200 del Twitch. Está bien, verga. Es que, no. 300. Como un Switch, ¿no? También puedes comprar. Hay consolitas piratas que le puedes meter a los jugadores, güey. Chingado. Como 10 bolas, ¿no? Algo así. Como 12, 14. Tampoco. ¿Tanto? Es que. Menos, cuando lo compré hace un chingo. Cuando salió, estaba más o menos. Y luego, como que ya nadie lo peló. Y ahorita, este año, como que toda la gente trae. Volvió que, a agarrar. Switches. Ajá, sí. Y yo creo que aprovechando eso, Tariq va a hacer. Hasta caso. Pensaba en. Anda en 5 mil pesos, en 5 mil, 7. Portátil 7500, 7500. Dicen que. Tengo entendido que lo gacho es que es solo en la pantallita del portátil. Digo, no me paga dinero. Este de Atari pero va a tener su conexión HDMI para ponerlo. Es que eso es lo chido, güey. Sí. O sea, este ahora en gira, güey, se volvió también como que. Sí, mi esposa también es adicta a ese pedo. Le digo, hasta adicto. Yo en el avión voy jugando esta madre. Uh-huh. Y luego, cuando vengo para acá. ¿Este qué es? Switch. ¿No? Y para que vean cuándo lo compré, cuando estaba de moda el Super Mario Odyssey. O sea. Y anda en 5 mil pesos también, 5 mil, 6 mil, 8 mil pesos. En. Pero, tío, lo chido es que tiene la máxima el dock, que lo pones ya en la tele. Entonces ya todos pueden jugar ahí. Y los controles, o sea, los compras extra y un cargadorcito. Y tú te lo llevas, tú te lo llevas de viaje. Todas las giras. Ese Mario venía en la compra del Switch, ¿no? En ese tiempo. Creo que sí. ¿Y qué juegos traes? Yo también lo tengo, no me acuerdo. Es que hay unos emuladores que son de todos los juegos de Nintendo, Super Nintendo, 64. Uh-huh. Entonces ahí me aventé los Zeldas, los Marios. Estoy jugando por primera vez el Mario de Super Nintendo. Y no lo estoy entendiendo. Ah, está muy cabrón, güey. No lo estoy entendiendo. ¿Y este, o sea, cómo, sí, a la tele cómo va? ¿Por HDMI? Sí. Este, ok. A la tele, sí. Yeah. Es que es una como plaquita. Ajá. Y ahí ensartas el Switch. Yeah. Y de ahí le sacas el HDMI. Bien, con madre. Está práctico, o sea, esto te cabe en una maleta de mano sin pedo. Y antes viajábamos con Xbox, PlayStation y tal. Sí, sí te mamaste. Era mucho la espacio. Primera gira que inventé, iba Franco en primera clase y la maleta con el Xbox en primera clase. Y yo, ay, no chance que la bajes y me vaya ahí. Oye, güey, la. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es mejor, tablet o esto? Bueno, ¿para jugar? Sí. Esto. Ajá. Por un chingo. O sea, no sé, ¿será que es más de la generación nueva? Precisamente estaba hablando eso con mis hijos, porque a ellos les gusta mucho jugar en una tablet. Y es, salvo el Plantas contra Zombies, no he encontrado un juego. Ah, bueno, había uno de unos dragoncitos que los ponías a lo largo del camino y van pasando guerreros y ellos mataban y tú defiendes unos huevos. Ya lo descontinuaron. Ese me gustaba. Plantas contra Zombies, Angry Birds y los demás no. No me llena jugar tocando la pantalla, no sé por qué, güey. Muy fácil. No, porque también. No tiene tiene la costumbre de como cuando niño que traías tú el control y que estabas brincando y te movías con tu. Y no puedo hacerlo con la tableta, güey. O sea, no puedo moverla. Sí, sí. Pero para gente que le gusta, pues, dibujar o estar más así como picándola cosas, pues sí, la tableta. ¿Picándola quién? Pero es que sí, de esto, de los juegos, había otro también muy bueno, el Pole Position de carreras. Sí, me gustaba un chingo ese. El Enduro también, que era de carrera, que estaba acá. Los gráficos bien básicos de madre, pues el Enduro estaba con madre porque iba a ser el carro y luego de repente ya se hacía de noche y prendían las luces. Era carretera nevada y estaba bueno. ¿Se acuerdan? No era consola, güey, porque era mecánica esa madre. Era como una consolita portátil de un carrito que nada más te movías a la derecha o a la izquierda. Y en el camino salían baches, troncos. Ah, chingada. Y pues tú acá le movías pensando, ah, me voy a caer. No pasaba nada. O sea, podías pasar encima de los baches y no le pasaba nada. Porque era como las caricaturas de Ana Barbera, güey. Que se repite el fondo varias veces. Sí. Okay. Esta madre era un rodillo que nada más daba vueltas. Y tú de niño acá como, ah, oh, voy a chocar. Y, ese y el futbolito. Ok.
que yo, lo hacías así. Yo como... fui del Tetris del Game Boy. Ahí te va uno más para atrás, güey. Vato. La Switch en Nintendo 64, Dr. Mario. Ah, el Dr. Mario es como el Tetris. Es un Tetris, güey, pero soy adicto a esa madre, perdón. Había unas, eran como calculadoras o algo así, era de Mattel, güey. Eran, ¿te tocó? ¿Pero qué eran? Venía, no, es que tenían juegos, era... ¿Leco? Era, no. No. Que tenía uno de fútbol americano y otro de soccer. Que llevas que todo. Moviendo. Pero era todo análogo. De lucecitas, güey. Pinche lucecitas. ¿Como un pinball o qué? Más o menos, pero ibas avanzando según esto ahí, el fútbol americano, que la chingada. Fue con más pinches. Estaba bien, sí, digo, hace un chingo que lo jugué también en principios de los 80. Dice Abuspeak, la Stream Deck es como la Switch, pero tienes todos los juegos de Steam. Oh, está chido. No sabía, perdóname. Gracias a Hernán Hernández, perdóname, aquí me pusieron el Circus, William. ¿Era de Atari Circus? Un payasito, güey, que va a ser una bola. No, creo que ya era de Nintendo, que iba brincando sobre... Pasabas aros de fuego. Aros de fuego, iba sobre un león. Creo que de Nintendo. Nunca jugaron el de que tenías que armar una hamburguesa. Que iban un pan, la carne. Mi papá te puso a trabajar, compadre. Sí, güey. Es que había unos muy cabrones, güey. Ahorita que recuerdo, había uno que eres tú un tubo de pasta dental. Y que ibas, iban cayendo como unas bacterias y tú te las chingar porque si no te chingaban los dientes, güey. Estaba una... ¿Sabes cuál me mamaba, wey? Pero que me daba miedo, el de Jason de Viernes 13 de Nintendo. ¿Nunca lo jugaste? No. De que te metías a cabañitas. Era como el Mario Bros, pero de que tenía un mundo y eran cabañitas y de repente, ¡pum! Te aparecía el pinche... No mames. El Jason ahí. Porque creo que en Atari llegó a salir uno de Masacre en Texas, güey. Ah, cabrón. Que iba el güey con las sierras. Oye, jugar a las 3 de la mañana Silent Hill, güey, en PlayStation... No mames, qué pedote se cae de chingadera, güey. Lo peor, un día te lo voy a calar, me lo hizo con Memo Hierba, jugar, ¿cómo se llama? El de Resident Evil. Resident Evil, pero... Ah, con, del 7, ¿no? Descarguen el Resident en el Switch, está padre. Pero con lentes, ¿cómo se llama? Con realidad virtual. Realidad virtual. Yo una vez lo jugué con Memo Hierba, pero güey, estás así, y es de que es el 7 el último que llegas a una casa y que, uh-huh, una familia te pone a comer carne de humano. Uh-huh. Y yo, tú también viste la película. Sí, que se quedan en la nieve. Sí, pero ahí está. Güey, me sacó unos pedos, se me subió el azúcar por eso, yo andaba con madre, los servicios, ¿no? Claro. No, pero a ver, mis hijos jugaron uno que se llama Five Nights at Freddy's en VR. Nunca la entendí. Y tampoco, pero es de generación ese pedo. Sí, pues es como la película. O sea, le picas a cámara así como... Pero oye, he visto, porque estaba jugando Azul y ahí va Rodrigo que asustale, y yo, no. ¿Sí? Digo, he visto muchos videos en YouTube y TikTok de güeyes que están jugando con un VR, alguien los toca y sueltan el putazo, güey. O sea, si es demasiado, tu cerebro no entiende que estás en un videojuego, alguien te toca, sueltas, o sea, o avientas el control, o te caes. Chingo de videos de güeyes que están jugando. Que se aventan a la pantalla. Sí, güey. ¿Sabes qué me caga? ¿Qué pendejo? No, si te metes. A mí me caga ahorita que hay mucho videojuego de miedo. Que tú eres, o sea, en el ¿cómo se llama? De los zombies que dijiste. Resident Evil. En Resident Evil, pues traes una pistola, traes un cuchillo, traes una matreta. No, yo jugaba con el Memo Hierbas, uno de que eres un fotógrafo. A ver, hijo de tu puta madre, porque y era Total Frame. Sí, güey, que tomar fotos y otra que una luz y con la luz hacía que los monstruos no se movieran. Yo, vete a la verga y no, eres un fotógrafo que tienes que investigar y te mochan la mano y andas llori llori. Le digo, güey, qué pinche necesidad de estarte estresándote esta mamada. Le dije, que ponme uno, traigo un pinche cuarro de chivo y festejaré mi cumpleaños. Traigan grupos. ¿Me dijo Vampire Rain? ¿Cuál? No. Vampire Rain. ¿Lluvia de vampiros? No. Golden Shower, ¿no? Pues es de... Tú eres un militar y estás con el ejército porque una madrugada cayeron vampiros y estaba lloviendo. Pero nunca lo pude pasar. A mí lo mejor es los de Call of Duty, pero de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Nunca jugaste ese, güey, de que te... Ese estaba bien verga que te ponen... El 2, el 3. Que a tu camarada lo están torturando y le pegan... Fue de una película, y que le pegan con un tubazo... Y luego que tú le quitas la pistola al vato y... ¡Ah, motherfucker! Pues está donde están jugando ruleta rusa. Esa es de una película, güey. Sí. De una película de Vietnam. Madre. Está bien verga, eso me gustan. Y que te ponen... Que andas de Rambo, de que te tienen... ¿Cuál sería el más violento de Atari, güey? ¿El de E.T.? Sí, no, sí generó violencia, güey. ¡Partiste tantos millones de este pinche, güey! Si acaso los demás de disparos era el que te digo... El combat de tanques. Ah, es cierto. Estaba bonito que la bala rebotaba. Sí. Había un juego de... Bueno, yo lo jugaba en Xbox, que es que nunca supe cómo se llama, a ver si alguien lo conoce. Que eras como un güey que tenía mucha a la mano, pero tenías una sierra.
Sí. Era un güey con la mano con una sierra. Y el joven manos de sierra, ¿sí? Siempre había un enanito con él. El joven mano de sierra con un enanito. Y estaba como en un pantano, en una selva, algo así. Ah, lo más uno. Ay, cabrón. Tengo el recuerdo aquí. Era pelón, tenía una sierra. No está, a lo mejor estás en Allende, en una quinta en Allende. Y viendo la película de Brazers. No, lo jugaba, pero nunca supe cómo se llama. No me acuerdo de ninguno. No, yo tampoco. El último juego que jugué fue el Age of Empires. Va a Google. Ah, el Age of Empires estaba buenísimo. ¿Cómo se llamaba? Age of Empires. Age of Empires. Oye, donde soñé pura mamada, me clavé en el Doom, güey. Sí. Ok, ese era de los primeros de PC. Y los dedos. Sí. Y este, y. Que era un elefante, ¿no? Que volaba. Es Dumbo, Dumbo. Pero luego ya crees que otra mañana que te duermes, empiezas a soñar con los pinches monstruos. Está cabrón, pinche. Yo fíjate que hace poquito vi un video en YouTube del primer Doom y me rompió el corazón, güey. O sea, dije, así no se veía, güey. Me pasó lo mismo con el Zelda, el Majora's Mask y el Ocarina del Tiempo. Los volví a jugar y dije, ay, cabrón, no me acordaba que se veía tan feo. No, y tú todavía dices, chinga, cómo me gustaba este juego. Sí, el dragón se veía real, güey, en el Ocarina. Y son una pinche 7 polígonos pegados, güey. ¿Sí? O sea. O el primer Grand Theft Auto. Yo jugué el primer Grand Theft Auto en Estados Unidos. Y para mí era la mamada. Y lo llegué a jugar otra vez. Y pues no. A ver, Yami, que si es el Evil Dead. Wey. No, no es Evil Dead. Evil Dead también tiene una sierra en la mano, pero. Evolution Dead, pero el enano es exclusivo del juego. Hay uno que se llama Culiacán Dead. Si hay un enano, a lo mejor y sí se. Porque yo me acuerdo que era un pinche enano feo. Déjalo, espérate, ya se fue. El Killer Instinct, te mamaste. Corrieron. El Fear también estaba padre. Era uno donde había una niña que era como una fantasmilla. Ay, cabrón. Y era igual de valor. Otras cosas. Es que, digo, la industria del videojuego hace años que se volvió un. Vaya, yo no recuerdo en qué momento dijimos ya se puede vivir de esto. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, antes era solo para entretenimiento. Claro. Ahora es una profesión. No nada más a nivel profesional, válgame la redundancia, los gamers que compiten en torneos internacionales, sino los streamers, güey. O sea, que de repente ves un vato todo puñetas para jugar, pero la rebanan. Y ya, o sea. Sí, ya está generando ahí. Ni siquiera hay que ser bueno. Gracias. Porque antes no había ni conexión. Yo, ¿con qué videojuego comenzó la conexión a internet? ¿Sería un Sega? El primero que yo jugué fue el Halo. Pero no, pero que te conectabas, ¿no? Sí, el Halo. O el FIFA. Pero el Sega. Es que antes la consola. No, creo que nada más la consola te conectabas para buscar, ¿no? Antes nomás agarrabas. Entrar a internet nada más, no jugar. No, pero vaya, tres amigos llegaban a casa de un compa, uh-huh. Ponían cuatro teles y conectabas modo LAN. Ah, es cierto, el LAN Party que le llamaban la raza. Que yo sepa fue Xbox, uh-huh. Pero okay. No sé, puede que sea otro. Es que ya venían con el Play 2, ya venía también con entrada para LAN, pero... Yo me acuerdo del PlayStation. Había pobreza. El 1. Y sigue habiendo. Sí, tenías, era una sola tele y tenías una barra para tener los controles. Conectar 4 controles, 6 controles. ¿A poco? Sí, güey. ¿Cuál? Sí. PlayStation 1. Ah, tenía un adaptador. Ay, para... No sabía. Oye, una barra. Puede que sea el Bioshock también, ¿no? El que dice no. Yami. A ver. ¿Cómo? Bioshock, a lo mejor. ¿Era un Big Daddy? ¿Qué estás diciendo entonces? Los Big Daddy que cuidan niños. No creo, el Bioshock es más nuevo, ¿eh? Nuevo. ¿Cómo se escribe eso? Bioshock, ahí compré yo un Bioshock. Había un Link de la PlayStation, dice Armando Donis. No, es un humano, no es un robot. Pepsi Man. En PC desde el 97 ya se podía. Twisted Metal. Ay, gracias, Monterrey. Es puto payaso, me daba miedo, güey. Sí. Oh, pues sí, pero hablando de consolas, decía ¿cuál? Me acuerdo que había que Sega, te conectabas, pero para entrar a en aquel tiempo el buscador Yahoo y a ver páginas de internet que no te daba la misma definición que una computadora, pero, pero comenzabas, era el Dreamcast, creo. Sí, el Dreamcast. Sí, era la competencia del 64. El 64, sí, el Dreamcast era fresa. Pero el 64 se lo coge. Ah, claro. Sí, no, realmente Sega nunca pudo ganar aquí en... Es que hubo un tiempo, cuando era Sega versus Super Nintendo, uh-huh. Yo había visto mucha banda que tenía Sega. Pero era el Master System, ¿no? Sega Master System, sí, que venía, te incluía el de la moto, uh-huh. Y dicen que te vino una navecita, a mí nada más me tocó el de la moto. ¿Quién sabe? Que estaban muy chido y muy buenos gráficos. Para la época. Sí, para la época estaban con madre. Era como el Neo Geo, la consola que aquí no fue... Ah, de las casas. Nada popular. Las casas, no, de las casas. Casco. Que los gráficos están bien chidos. El Neo Geo es los trajes de los buzos. Ah, no. No, es Neopreno. Okay. Neopreno. Ese es cuando no puedes embarazar a alguien, güey. ¿Por qué? No preño. No preño. No preño.
No, no preño es cuando vas a un concurso y no te ganas nada. No preño. ¿Ustedes no sienten que si Nintendo no tuviera tan buena estrategia de marketing, ya hubiera muerto Mario? No. Yo digo que, es que, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que los chiquillos no saben qué pedo con Mario. O sea, no tienen idea de nada de historial. Pero han visto la película, ubican el parque que está en Tokio. Claro, pues, bueno, es que es todo ese Mario surgió para Atari. Ajá. De la compañía Nintendo, pero surgió para Atari. No, pero por ejemplo, si sacan una película, ahorita que va a salir esa madre de Atari, si sacan una película de Atari, puede que a lo mejor la venta esté chida. Porque pues, tú dices, a lo mejor la va a comprar la gente de mi edad o que conoce. Sacar un pero, ¿no? Pero el detalle era... es que es de Nintendo. No jaló. O sea, ¿algo que ni Sonic, aunque hicieron dos, Sonic no jaló. Sonic tampoco. No jaló. Pixel es una de Adam Sandler, que era... Sí, ya me acordé. Sí, no fue... No, Mario, los de Nintendo siempre han sabido... O sea, por ejemplo, sacaba la película y se agarraron la nostalgia de los viejones y los chavitos nuevos compraron el producto. Pero gracias a Ralph y a Stranger Things estuvieron ahí que... Ay, que las maquinitas y que el arcade. Sí, pero bueno, para mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que Nintendo... La supo hacer por sus exclusivas. ¿También? O sea, tú no puedes jugar Mario Bros. En ningún lado más que en una consola de Nintendo. Uh-huh. Y en ese sentido, Nintendo no le apostó al gráfico ni a lo nuevo. O sea, dijo... O sea, es Mario, güey. Sí, o sea, está chido tu garantía. PlayStation, pero aquí ahí te va el nuevo Zelda y puedes jugar los Zeldas viejitos. Entonces, uh-huh, la banda nostálgica es vendido. Creo que eso es lo que le ha funcionado. Sí, que solo sí con ellos consigues esas exclusivas. Porque realmente les ganó el mercado y con PlayStation. Cabrón, Xbox que Nintendo yo me acuerdo que ya no existía, 10 años, 15, Xbox era el chido. Sí. Y ahora la banda dice que el Xbox es una mierda, güey. O sea, no sé en qué momento se perdió. Bueno, pues ahí está el parámetro de los precios del Play 5 al Xbox, el más reciente. El Xbox era más barato, ¿no? Sigue siendo mucho más, casi hasta la mitad. Entonces, ¿por qué ahora la gente prefiere el Play? No dura tanto el Xbox. ¿No? Es que el Xbox siempre tuvo ese problema como en el 360, la luz roja. Ya, el aro de la muerte que le decía. Y luego te desconecta el control a mitad. Y ya valías madre. También, ¿sabes por qué decían? Creo que también. Que porque en línea solamente estaba chido en Xbox y en PlayStation no. Y que mejoró mucho la experiencia de jugar en línea en PlayStation. En eso sí, Xbox se llevaba PlayStation en juego en línea. Ajá. Era, te ponías a jugar en línea y no sé, por ejemplo, un FIFA. Y pues jugabas, digamos que un poquito más fluido. Uh-huh. Lo ponías en PlayStation y de repente que pasaban, ¿cómo le llaman los bugs? El balón de repente se desaparecía y se retrasaba el juego, era un desmadre. El corredor acá en la pared. Sí. Ah, bueno, muy cabrón, pero bueno, son cosas ahí de las consolas. Y bueno, a esperar a ver qué novedades trae esta consola portátil. Vamos de a darle Atari. Una la oportunidad. Sí. ¿Dónde lo seguimos en Morocco? @ Morocco Palacios oficial en YouTube y en el resto de las redes como Morocco Palacios. Y ahí nos vemos el 15 de marzo en Mazatlán, en la Perla Negra, y el 16 en Culiacán, en La Reynosa. ¿Qué estaba haciendo ahí este? Perfecto. Unos fanfis. ¿Qué más fama? ¿Preparó usted nota? Oye, sí, hombre, una nota triste, pero para recordar este gran programa. Se acaba de fallecer el hijo de... ¿Te acuerdan del Precio de la Historia? Sí, hombre. Bueno, no. el Rick. Bueno, Rick. Bueno, su hijo, el que salía ahí, que se llamaba... No Chris. Recuerdo. Chris. No sé. Acaba de fallecer hace 2 días. Sí. Por una sobredosis, hombre. Aguas con él. Creo que andaba en 38. Pues estaba joven. Estaba muy joven, qué difícil. Pero estaba sacando yo una onda de que muchos de los realities que a mí me tocaron, que fueron padre e hijo, han terminado un poco en desgracias. No en muertes, pero ejemplo, me tocó, ¿te acuerdas de que American Chopper? Uh-huh. Que eran un papá y el hijo que hacían motos. Fue muy, muy famosa como en el 2000... No me acuerdo si en 2004, por ahí. ¿No te acuerdas de esa? No. De Orange County Chopper. ¿Nunca la viste? No. Bueno, era una serie que está... Era un papá y su hijo que hacían motos de este tipo Harley. Okay. Hicieron muchas motos para muchos artistas. ¿No hacían carros también? No, no. Después empezaron a hacer... Me está diciendo que no es el que salió en el programa, ¿eh? Me está diciendo la raza que se llama Cory. Otro dice que se llama Adam Harrison. Oh, que la chingada. Pero bueno, que no salía en El Precio de la Historia. Ah, no es el entonces. Yo también fui con la finta, ¿eh? Yo no sé, la verdad. Porque yo no vi el programa. Vi el... Adam. Ah. Oh, que la chingada. Sí, pero es que la foto que está. O sea, una de las fotos. Es la del hermano. El que sale en la serie. Ajá. Sí, pero dicen que no es. O sea, que okay. Sí es hijo de él. Pero, o sea, tenía más de un hijo, pues. Sí, no es el chavo que sale ahí con él.
Sí. Yo desconozco, la neta. Nada más sé que dicen que el otro señor se parece a Ruby. Sí. Llamada. Llamada. Sí, güey. Okay. No, pero quería nomás saber si se acordaban ustedes de esa serie, si sí la llegaron a ver, ese reality que cuando se hizo famosísima. De hecho, yo llegué a ir a Las Vegas ahí. De las, ¿cómo se llama? Que decían que al principio era todo de verdad y al último era todo armado, güey. Okay. Acabo de ver una de que ¿me lleva... estás diciendo que los realities están armados? Sí, no, es que al principio sí era de verdad, ¿eh? O sea, sí, o sea, ve las primeras, era pues diferente el tipo de tomas de y los vatos, pues sí te... El que me mama es Mexicánicos, güey. Sí, es un gran nombre. Se llama, pero el señor actúa como actúa el Chavo del Ocho, güey. ¿Cómo? Así que es que el día de hoy le vamos... O sea, sí se ve buenas muy preparado. Sí, se ve muy preparado. Hace unos pinches arte el señor este, que creo que se apellida Vaca. Ajá. De Guadalajara, el señor. Que hace carros muy chidos, ¿verdad? Muy cabrón. Te he visto en unos medios culerones, pero ¿ustedes sí, no ven a Juca? Sí. Sí. No, me gusta mucho el contenido de Juca. Es que antes. Una rienda con peluca. Tunea carros. Antes de lo de que a ti lo que te tocó. Era todo verlo en cable, los realities. Era antes de los realities ahorita de YouTube y de sí. No sé, pero. A mí me tocó Pimp My Ride, que era la época de donde que también les tiraron mucho. O sea, es que estoy viendo que, digo, a pesar de la tragedia que pasó, que muchos realities que nosotros vimos de jóvenes, a lo mejor de veinteañeros, 10 años, 20 años después, le sacaron un chingo de pendejadas de que, pues, todo era, obviamente, armado. Por ejemplo, lo de Pimp My Ride, sacaban, ya lo había dicho una vez aquí en la mesa, de que, pues, te armaban, te agarraban tu carro pedorro y te lo hacían bien verga y te lo daban. Pero que decía que la producción te decía, a ver, güey, no, güey, te lo voy a arreglar, pero te lo voy a quitar un chingo de cosas y nomás o no va a funcionar. Porque era arreglar carros, pinches carros viejos y ponerle un chingo de cosas, pero no te arreglaban el motor. No, ok. Ah, no mames. No, güey. No te... A mí, ¿sabes qué me hacía? Me da mucha risa que, no sé, de repente... tu nuevo carro, ¿no? Y el vato tenía que poner cara de que estaba bien chingón. Y luego, ya, ni tenemos tu nuevo Subaru tuneado. Y como sabemos que eres TikToker, te pusimos una laptop. Sí. ¿No? Así que dices tú, ¿ah? Gracias. O sea, con un aro de luz. Una estufa. No, un aro de luz le puede funcionar a una TikToker, pero le ponía de repente y te puse unas bocinas, no sé qué. Te puse una laptop que no puedes mover y no la puedes llevarte a tu casa. La tienes que traer en el carro. En tu colonia pobre donde te la van a robar. ¿Y puedo grabar aquí mis TikToks? ¡No! No. Ah, bueno. Oye, sé que te gusta el cine. Y abre la cajuela y en vez de poner cuatro maletas para ir al aeropuerto, tienes una máquina para hacer palomitas y una de raspados tú. Sí. Y luego estaba la de, a mí me da esa, no risa, pero la de que me gustaba mucho, la de la casa, ¿cómo se llamaba? ¿Es Jimmy Cover? No, esta de Las Vegas. Es nueva, ¿no? Ay, que vives programas, que arreglan casas, güey. Del que estoy hablando ahorita, de Albañil. Precio de la Historia. A Pawn Shop, sí. Yo llegué a ir al Precio de la Historia y te topabas a los güeyes ahí, ya después se hicieron, obviamente, pues, sube el pedo. Pero oye, güey, te metida de verga, güey. Es que llega un vato. Mira, es la primera parajita de Oliver Atom. Cuando sin los pies. Que se ¿cuánto quieres? Y lo del vato. Quiero $250,000. Te voy a dar 3,000. A ver, necesito crack. Dámelo. Había uno de Precio de la Historia. Había un Precio de la Historia, pero no sé si eran de una familia de Nueva York. Que era un vigío así también medio mamadillo. Que era una pawn shop, pero bien, ¿no? Bien rascuachona, güey. Que siempre tenían un negro. Con Maya, con... Sí, con Maya, güey. Sí, y siempre, no dispare, siempre una negra gordilla. Y lo devuélveme mi tele. Y de que se agarra vergazo, güey. Tranquila, Chaniqua. Sí, llega una Chaniqua. Y también estuvo este tipo de realities de que decías que arreglaban las casas. A mí me daba algo de curiosidad que... De Chimeco, ¿no? Sí, pero de que con $2,000 te hacían un pinche casonón. Y dices tú, no mames, güey. No. Sí, no mames. Es que solamente primero, le metimos $3,000. Vete a la verga. Está primero este makeover que te cambiaban. Ah, nunca viste ese. Estaba cabrón, güey. Sí. Un pato, la vieja bien fea, le ponían dientes, la hacían, la lo operaban. ¿No? Sí, güey. No sé. Yo todavía me acuerdo en el Sony pasaba uno que se llamaba Queer Eye for a Straight Guy. Bien. Ese me gustaba, güey. Sí, con más. Que eran gays que te arreglaban tu cuarto. Ajá. O sea, bueno, te armaban la cita. O sea. Te vamos a decir qué ropa te van a llevar de compras y luego un corte de cabello. Ahí y luego le vas a hacer esto de cenar a la ¿no vieja? Aprendiste ahí que quitarte la cartera de la bolsa de atrás? Sí. Porque te chinga la cintura. Sí, la columna. Yo lo aprendí ahí con ellos, güey. Bueno, yo eso y a que si te cortan los vellos, no.
Nada que ver. Estaba bien verga porque era otro gay. Nada que ver. Era de inclusión. Fue en Guadalajara. Era de inclusión. Estaba bien verga porque era de inclusión. Te decía, eran cinco. ¿Tú nunca lo viste? Eran cinco gays que aún. Porque era Queer Eye for a Straight Guy. A un hombre straight que era un heterosexual, les daban consejos. Lo que no me gustaba es que le decían, vístete así, haz esto de comer a chava, y al último me la vas a chupar la verga. Y le decían, bueno, vamos un poquito, tres pasos para hacerlo. Perdón, la noche. Se me fue. A mí que me gustaba un chingo era el 10 años menos, güey. Ah, sí, no lo digas, con 10 años menos. No. Haz de cuenta que era una cabina, pues una chava así, una mujer, la ponían en la cabina, ella estaba escuchando música. Y le decía, ¿qué edad le calculas al público? Sí, no, sí, pues sí. 45, 48. Y la chava tenía 32, güey. Ah, madre, tenía 25, ¿no? Por ahí, entonces lo que hacían era... ¿Qué le cambiarías? Que te le preguntan. ¿Te das cuenta? Entonces la maquillaban, cortaban cabello y todo ese pedo, y luego parecía... Se llamaba la mentira. La mentira, sí. ¿Ustedes nunca han visto uno de tatuajes? ¿Qué es tatuajes a ciegas? ¿Inks? Ah, no. No es que había, antes él daba el de esta chava. ¿Cómo se llamaba? No sé, por ejemplo, yo llevo a Morocco y Morocco le va a decir al tatuador, tú le vas a tatuar esto a mí, y yo le voy a decir al tatuador, tú le vas a tatuar esto a Morocco. Sí, sí, le voy a ver. Y al final se se ven los tatuajes y qué bonito, o se pelean y se agarran a vergazos, está padre. El primero de tatuajes fue una de esta, ¿te acuerdas de que era de tatuajes? Pero antes de Kat Von D, ahí salió Kat Von D, que era un güey de Miami, un pelón. Sí. Miami Ink se llamaba. Es que el original era Ink, ¿no? Que se llamaba una morra mexicana. No, sí, pero hasta antes de ella. Se llamaba Miami Ink. Ah, y ella entró a la forma y luego después sacaron a Cabuti. Que decía que la hora te la cobraban $300. ¿Por un tatuaje? Por un tatuaje. O sea, lo que se dice. Pero eran tatuajes padres, ¿no? Sí, no. Es que hay uno que se tatúan pura mierda. De que no se lleva. Le pusieron el cuerno a la morra y lo lleva y le tatúa infiel y una cosa, una mamada así. Sí, 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 lo vi. Pinche raza, gente acá. No, yo. LA Ink, dice. Es que estuvo el primero Miami Ink, luego LA Ink. Okay. Y luego ya. Y luego ya Canadita Ink. Canadita Ink. Cerezo Ink. Manteca Ink. Una pinche tinta verde. Sí, que trae un Cristo. Cristo. Sí, creo que le dio una embolia. El Messi. Embolia Ink. Ah, ahí te va. Si pudieras tatuarle lo que sea a alguien de nosotros, ¿quién y qué le tatuarías? Yo creo que hacer que mejorara una santa muerte. Ay, qué miedo, ¿en dónde? Así en el, aquí en todo el hombro, güey, sí. Una santa muerte, ok. Sí, está feo. No feo. ¿Tú, Checo? ¿Aquí está en mesa? ¿Qué le tatuados? Una verga aquí. O sea, los huevos son los ojos. Sí. Okay. ¿Tú bola? Le tatuaba a Yami en la pierna la pistola de Robocop. Ay, mamá, sí, pero así como que entre que le hicieran tipo robótico entreabierto así nomás les, o como lo tenía mi compadre Gallo que tenía la pistola de Nintendo aquí de Genitalica trae la pistola de Nintendo de los patos, aquí la trae tatuada. A mí los más mamadores que siempre no me los he hecho pero me ha gustado es la pistola de Nintendo, la de Robocop aquí y la tenía creo que Steve O, que era un vergo la pierna, ¿no? Sí, el chamorro. Duele. No, el Steve Oco de Your Name. Okay. Your Name y que tatuarte tú mismo en la espalda. Sí, la cara. Así, o tenía, creo que. Pero Your Name era en el culo, ¿no? Sí, en la nalga. Me tatué. Tenía un camarada, tenía un negrito tomando café, güey. Que estaba sentado en la silla y estaba echándose un cafecillo. Aquí en el pecho. Y yo, ¡ah, está en larga! ¿Tú, Morocco? A ti te tatué. ¿Qué me tatuabas, Morocco? SJ. Sebastián Jura. Yo pensé que era Saiyajin. ¿Tú, Yami? ¿A ti o a la mole? ¿Qué? ¿La mole? ¿Dónde le cabe? No, en la espalda todo el diálogo de una película. A la verga, pero de Shrek. Shrek pues, 2. ¿Para mi espalda te vas a tener que tener todos los Oscars? Todos los otros. Un monólogo tuyo así. Una vez le digo yo a Gallo, le mando un saludo a mi compadre Gallo de Itálica, que le digo, oye, güey, mi papá hace muchos años compró un Chevelle 68. Y quería yo, ¿te acuerdas del Chevelle? Sí, güey. Y le digo yo, papá, por recordarme de ese carro, quiero ponerme un Chevelle 68 y la espalda me dice el Gallo, ¿te cabe todo el pinche lote de auto? Troca, te puedo hacer ahí una Fórmula 1. Si quieres, puedes meter lote, ¿no? Un pinche lote de aquí de Guadalupe. Y la historia de caca. Les pondría el diálogo de algo, pero así completo. Sí, güey. Bueno. Pero no sé de qué, de lo que quieran. Yo lo quiero hacer en la espalda del carro. Ese carro me lo quiero tatuar. Yo a Cristian le tatuaría su nombre. Cristian. Aquí en la espalda. Pero al revés. O sea, que se lea de aquí para acá.
para que cuando se le estés mamando a alguien, el vato sepa cómo te llamas. ¡Qué creativo eres! Oye, pensé que le iba a servir su nombre, su dirección, pues si se perdió. Se pierde, ¿verdad? Tipo de sangre y la chingada. Yo ya hablando en serio, te trataría, por ejemplo, a ti, yo creo que puede ser en la espalda el nombre de todos los monólogos, de todos tus shows. Ok, estaría chido. ¿Qué son? ¿Qué, siete? ¿Cuántos llevas? No, no sé. O sea, Ríspida Rapsodia. No, es Hagamos el Humor, Ríspida y ya. Por el PM, Bienvenido al Mundo, por la anécdota. Noches con humor. Payaso. No, imagínate así, compadre. Nunca fui a Sabadazo. Que tengue, este. Unicornio. Unicornio azul. Bueno, ¿sabes cuál me quería hacer? Pero al chile me dio mucho miedo y dije, Nel. Vi a un güey en un foro que el vato le gusta mucho viajar. Entonces se tatuó un mapa mundi en la espalda. Y cada que visitaba un país, lo coloreaba. Ay, qué chingo. Ajá, y se me hizo una idea muy bonita. Es muy, sí, ya está muy de moda eso. Ok, y yo dije, bueno, quiero hacerme una República Mexicana. Y cuando vaya a un estado, lo voy coloreando. Y cuando vi cómo está el pedo, dije, no, 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 no. No, y tengo uno que yo hice, o sea, compré un mapa mundi en la papelería y yo lo coloreé y ya. Ya, okay. Ahí tengo aquí los, no duele nada. Yo no sé por qué aquí no se tatúa. Duele un verbo aquí. La portada del libro La historia de Nuevo León, güey, de ahí del secundario. Ah, bueno. Nuevo León espacio-tiempo. Oye, nada, ya sé cómo se de mierda, pero que fíjate nosotros los comediantes que en la espada te pongas los bares o recintos que has llenado. Y de repente entras en un albergue de puros comediantes y digo, oye, compadre, ¿cuándo te empiezas a tatuar? Y digo, no, me... ¿Todo tiempo? ¿Llenado, llenado o llenado? Llenado. Porque... No, aforado. Ajá, aforado sí. No vale. No, no, aforado no. Aforado no vale. Ni regalando boletos. No. Aforado no, ni... ¿Y se presentó solo aunque o llegó como 14 invitados? Aunque sea chiquito el bar, pero llenado. Ah, no. Sold out. Sold out. No sold out. Solo out. Sold out es que se vendió todo. Ok. Oh. Sold out, nosotros así le decimos por un empresario que así nos decía. Es un idioma, es un idioma. Sí. Ah. Fue sold out. Un idioma. Entonces, no vino nadie, que estaba sola, cara de puta, ¿no? Fue sold out. Pero ni siquiera la T. No decía la D ni la T. Sold out. Como sol que out. No creían los entrenadores. Sold out. Sold out. Y está, y nosotros así le decimos al aforado. No, nada más está por tu sentimiento, mami, compadre. ¿Dónde te seguimos, Mola? Síganme en la Mola 82, la Mola Chida. En YouTube. Acabo de subir una entrevista con Latin Lover, va muy bien, ahí para que me sigan. Viene Tito WP, también vienen los de los que estuvimos con ellos el martes pasado. Sí, cómo no, el Wilson y. Wilson y Boyd. Boyd. Y. Los ponte a trabajar, cara de verga. A todos ellos, gracias a la raza de León, voy a estar el 15, que ya es sold out ahí en Sol Out. Y a la raza de voy a ir a hacer un showcito ahí a Saltillo, al Dogma Bar. Ya quedan muy poquitos boletos, el 16 viernes. Son los únicos shows que tengo en febrero solo. Ya empezamos con gira en Estados Unidos con Hermanos de Leche, así que... Pero si vas a seguir haciendo show solo. Sí, lo más seguro es que sí. Chingoncísimo, está para que lo sigan. Y mañana a las 8 de la noche tenemos Sico y Sico. Es el último en vivo, porque la siguiente semana empiezan ya los que les grabamos, les dejamos todo el mes de febrero cubierto. Les recuerdo que en febrero también regresa Toy Aburrido, ya tenemos todo febrero cubierto. Nos vemos en el canal, permítame ser franco, en punto de las 8 de la noche. Suscríbanse para tener los beneficios de suscriptor. Puede ser el nivel agripino, para que usted vea los programas Sico y Sico, de tour, conociendo a la familia, y dentro de 2 años el programa nuevo de Morocco. Y también... Desde el más allá, se voy a desde el más allá. Y mañana en punto de las 10 de la noche tenemos Amos del Universo. Checo, ¿de qué van a hablar mañana Mole y Franco en Amos del Universo? Platillos monchosos. ¿Tú ya te vas mañana? No. O sea, estoy mañana y la siguiente ya. Ah, ok. Sí, sí. Pero el próximo lunes aquí estoy. Claro, platillos monchosos. Platillos monchosos. Ok, de eso vamos a hablar mañana en Amos del Universo. Gracias a Derek Villa, Rachel Acosta, Rubén Flores y Luis Coria. Y a ustedes por acompañarnos lunes tras lunes. Este año cumpliremos 9 años. 9 años, ay, güey. En mayo cumplimos 9 años. 8, 8. 8. 8. 8 y 7. Ah, no sé. Cumplimos 8 años de cumplimos 8, ¿seguro? Años. Sí, la verga, es un puto. Es como quiera, es un rato, güey. Es un vergo, güey. Espero podemos llegar a los 20. No, bueno, vamos. No. Ya sería nuestros hijos. Ella con 2, 3 morras nuevas. Cristian con otra señora.
Muchísimas gracias. Recuerden no clavarse en estos comentarios. Hermano, Franco sí vendió todo. Ah, ya está otro güey aquí. Todo me fue a Estados Unidos. Porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó.